Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 85. Un programa que, contra todo pronóstico, vamos a contar de inicio con el equipo médico habitual, porque el nuestro querido la basura lazarina ha dado tiempo a hacer sus, sus historias y ¿no? mis cosas, mis cosas. Que además estará, eh. Eh, Aureal Aurel, estarás contentísimo, eh. Que llega tu amiguito otra vez, eh. Ya está contigo. Hombre, vamos claro. a hacer ahí. <laughs> ahí claro, sí, tío, la cuchipandi, tío. Claro, claro, claro que sí, haciendo ahí pandillita. Eh, Hombre, contra, contra... ¿Pero qué pandilla, contra si mí, tú eres claro el, claro chivato, sí. el chivato de la banda del patio eres tú. Contra ya, el, a ver, el, el al... control puede poner la imagen. Que es contra que es el, que el amante, contra el amante del, del calor y del verano. Sí, eh, sí. Cuanto más calor el mejor. Extremo. Joder, que se descongele. Está loco. Es que está loco, tío. Sí, está loco. Hemos estado Dejero. escuchando los segundos previos a, a un anciano diciendo, y ahora Laura se adelanta a la Cuando cambia la, la hora, me, está, me pone loca con esto. La, la cambia la hora que se hace de noche. Es una mierda. Oh, madre madre mía, voy mía. a presentar al, al invitado, don, don Carlos. Eh, ¿Qué te parece? La, ¿Cómo mienten estos? O sea, para que luego digan, tú, tú sabes la verdad. ¿no? Oh, ¿Qué ¿qué ves, la miedo, ahí, ¿no? Entre, <laughs> entre el, la previa y lo de ahora, nada que ver. ¿A ¿A sí? es otro mundo, ¿verdad? ¿Y sí. oh, Estoy rodeado de, de, de ratas, tío. Son ratas. Ves, tío. Les tengo, les tengo por aquí, tío. Qué asco, macho. En fin. Es en que lo que hay. Que somos, tío. Sí, tío, sí. Pero bueno, ya sabes que tú tienes que ir conmigo, Carlos. Que si no, sois tres contra uno. Pues ya sabes que estos dos son una y carne con sus mierdecitas. Jiji, jaja. O sea, sí. somos igual conmigo y tal. Da pero igual, sí. pero Sergio, estás acostumbrado a ir ahí contra el sistema, tío. Eres el pues rey, 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 rey de Matín de, de Ujera, tío. Sí, pero, mira, eso sí me gusta bien, pero la palabra rebelde me da bastante asco. No sé si te lo he comentado alguna vez. Es un asco que flipas. Es, este es como. Es el diferente, pero, pero no me llame diferente, ¿eh? Que me enfado. Es una anacoreta. Es, efectivamente. Sí. Además me lo, bueno, en fin, iba a decir una cosa. Pero bueno, me la, me la callo. En fin, bajo la escaleta, ¿no? Y no, 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 no por vosotros, sino por uno de mis. digamos que uno de mis jefes le molestaba eso y me decía que era un rebelde. Qué asco, tío. Qué recuerdo. En es fin. Que madre mía, cómo eres, tío. Sí, tío. Sí. ¿Qué vamos con el asunto, ¿no? Vamos con una de las noticias de Pues de las últimas semanas, ¿no? Filtración o información ahí clasificada de GTA VI. Eh, pues eso, luego hablamos, ¿no? De periodista este de Bloomer y demás, que hijo sí. ha filtrado, pero muchas cositas, eh. Luego vamos a seguir con los rumores estos cada vez más insistentes, que yo compro mucho. Eh, sobre la compra por parte de Sony De Square Enix Japón Que para mí cuadra bastante Luego nos vamos a ocupar de algunos retrasos De algún juegos, pues De todo un poco, Nuevo Assassin's Creed Que estará Aureal llorando Golem y Knights of the Old Republic Y luego vamos a hacer un repaso Así general para lo que queda de año Que mucha gente me pregunta, pero es que hay algo Que merezca la pena para lo que queda de, de aquí en adelante, de hombre pues Se ha ido arreglando un poquito la cosa, porque pintaba mal Pero yo creo que, que va mejor Luego vas a terminar con varios gameplays de juegos como FIFA 23, Ojo Cuidado, Rip Out o Scat. Pero como siempre, aún ah, bueno, espérate, el Solomillo, que el Solomillo es muy interesante. Sí, Ay, Dios. Me lo comía, me lo comía. Eh, a propósito de Stray, dije, pues coño, vamos a hacer un Solomillo de, anima de, de animales, ¿no? De animaletes. Así que, top 10 de nuestros juegos favoritos protagonizados por animales, que luego, bueno, luego matizaré. Y luego he puesto top 3 escoria pero yo he metido más, se lo digo. Porque hay mierda. Yo he, hecho, yo he hecho cinco. Yo he hecho cinco, cinco. también. Yo pero cuatro. haciendo me ha costado. Yo he hecho cinco pensando, pensando que eran cinco originalmente y que cuando has dicho no, no, hacer alguno más, creí que, que estaba a punto de hacer diez. Pero digo, no, <laughs> no venga, lo voy a dejar. No, porque estaba mal explicado el, el topo. No, no, porque no, soy ah, idiota. Ah, ah, soy ah, idiota, mira. soy idiota. Que por cierto, <laughs> no, ¿lo has entendido hablando de todo un poco? Yo. ¿Te más, Carlos? Sí, sí, a bueno, ti, pues, no. Carlos, ya sí, pues, veremos. Sí. Tardé un rato. O sea, como que antes, <laughs> antes de preguntarte, digo, voy a intentar interiorizarlo. Y, y ya una vez eso sí. Yo creo que sí, ahora después ya me diréis. Luego ya veremos, ¿no? Hostia, Carlos, claro, ahí vale. con el, con, el, con la luz esa difuminada que tienes ahí, parece manuchado, tío. Manuchao. Pues falsa la ahí Un poco, suena, un poco manuchado, tío. Manuchado es cantante o actor, una de las es, dos, ¿no? Es cantante, sí, aunque cantante. Aunque no sé, está ahí ahí, eh. Porque, claro. madre mía, es un personaje, sí, digamos que. le pasa, sí. bueno, me da igual, me da, si me da igual. No sé porque pregunto me da exactamente igual. En <laughs> fin, no, no por nada, sino porque no lo conozco, me, me da igual. A ver, ¿a qué hemos estado jugando? Lazarín, que el otro día empezó tu amiguito, así que te toca. ¿Sí? Te toca a ti. voy a meter ahí cuatro o cinco mierdas. Eh, pues a lo que estás jugando, básicamente. Eh, arrancamos pues con. Sí, pues sí. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pasa? No, pues claro, tío. Pero no, pero hay la, más, hay más cosas. Hay más cosas, pero vale, vale, voy a dejar ahí cuatro cositas. Eh, NBA 2K Playgrounds 2, por ejemplo. Que es uno de los que han metido en, en la suscripción esta de PlayStation. Que ya yo ya no sé cuál tengo ni cuál dejo de, Joder, decirlo, de pero Yo de me de voy de ahí, tampoco, a la lista juro, de no. juegos y digo, a este, ah, lo descargo. Eh, nos dio por jugar a esto el otro día en plan cooperativo y con Mario. Y nos hemos viciado bastante. Es muy divertido, tío. Es un NBA Jam descaradísimo, pero, pero bastante divertido. Además, eh, si juegas solo, te obliga a, a evolucionar en el modo campeonato este jugando online con otra gente, que eso es, eso es un poco mierda. Eh, pero puedes jugar en cooperativo contra la CPU y evolucionas igualmente. Entonces, eh, eso mola bastante. Así que, bueno, la verdad es que es muy divertido, tío. Muy, muy simplón. Pero... ¿Cuánto has jugado? Pues me he hecho una liga entera De la NBA eh, Pues nos habré jugado 20 partidos O sea, he jugado vale. no, sí, wow, es que te lo digo... Un poco No, no, y no te Es que a mí el juego este principio me gustaba Ahí jugando con mis sobrinos y tal A partir de, sí, no sé 12, 15 partidos un poco, O sea, la NBA ya para mí es Muchísimo más divertido. A ver, este este es. Mucho más. O sea, eso te acaba de ir rey. O sea, es todo el rato exactamente lo mismo, pero bueno, pero es divertido, no sé. Y, un, y, unos, y unas trampas de la máquina que les, eh, todo lo tienen, no sé, pero sí. unas trampas. Sí, sí, sí. Te roban Ojo, cuidado. los valores que quieren, los rebotes que quieren, los bloqueos que quieren, a en fin. Empiezas a fallar mates, uno sí. pero, pero tío, por lo menos hace un poco. <laughs> no, no, disimular. Pero bueno, no, ¿eh? que, que tenga la suscripción una en la que esté. Sí. O te pasa. Este... ya que era el único, ¿eh? digo, yo eso es un normal, no sé no, cuál. No, es. no, O sea, yo tengo, yo tengo la, la más cara, la que tiene todo, pero no sé exactamente este juego eh, donde se incluye. Con lo cual, bueno, te metes en donde salen los juegos ahí del mes. Y si está este, pues te lo descargas y juegas y ya está. Ya estaría. Correcto. A ver, ¿qué más cositas? Eh, He seguido con Stranger of Paradise, por supuesto, que esto no dio tiempo a hablarlo el otro día. Eh, ah, no. El otro día. No, bueno, porque no que... estabas, pedazo de basura. ¿no? No, no, bueno, el otro día, la última vez que hablé de él, que casi todos los programas. Que todos los programas, Efectivamente. Eh, me lo terminé por fin en dificultad difícil. Lo he empezado en dificultad caos, es, es un infierno. O sea, cambia totalmente el, el sistema de evolución del personaje y todo lo que tienes que hacer y es muy puto. Con lo cual, eh, llevo como 60 horas de juego, o sea, pues está jugando me a me esto me eternamente, pero eternamente. Y ahora con el DLC nuevo se, ¿Sí? se ha metido el, el nuevo, la nueva dificultad, que es eh, Bahamut o algo así, que es el, es el, el dragonaco este gigante, que, que todavía ni la he probado porque me está dando bastante miedo. Me van a matar de un soplido. Así que nada, seguiré jugando a esto pues, eternamente. Sí, eso, o sea, tengo, ¿no? eso, eso lo tengo bastante claro. Y, y joder, desde las últimas veces que le di caña, yo creo que técnicamente, aunque sigue teniendo cositas muy feas, ha mejorado bastante. Ya es un juego más o menos aceptable. Ajá. Y tengo que decir. Como cuando bebes alcohol, ¿no? Que cuantas más. Esa... Sí, cuanto más es juegas. Que... Correcto. Cuanto más <laughs> juegas, pues ya al final lo te acostumbras. Eh. Hay una cosa bastante guay que a lo, largo, a lo largo de todo el juego el argumento es, es una gilipollez total y absoluta. Correcto. Con el pavo, este con el Jack, este, diciendo tonterías y tal. O sea, es, es una gilipollez. Pero el final tiene mucho sentido y enlaza bien con, con, con el primer Final Fantasy. De ahí lo de Origin. ¿eh? Sí, que hay que tenerlo en cuenta. Cuidado. <laughs> y mola bastante. No voy, a, no voy a decir nada porque no quiero hacer spoiler a nadie. Porque se ha comentado ya. Eh, porque la gente es un poco cachancla, eh, me refiero sí. a los medios, básicamente quién es Jack y esas cosas, pero cuando te lo, te lo enseñan en el juego y, y te explican alguna cosita, tiene su, tiene su cosilla, oye, mola bastante. Uh -huh. Así oye, que ya nada, ya. y el DLC, pues, pues eso, eh, lo tengo, lo he, lo, he empezado la misión así que te dice: que te aquí tienes otra dificultad más para, para perder la vida eh, jugando todo el rato, pero todavía no me he puesto, eh. ya la semana que viene ya, ya os contaré. ¿Y el Tortugas? ¿Qué tal? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el Tortugas? No, no, como estás, como siempre solo juegas a lo mismo. Sí, he jugado un poquito, pero no lo he metido. Ah, <laughs> me <sí>. da vergüenza. <laughs> me he sacado algún trofeito más, pero vamos, todavía, todavía me queda para el platino. Muy bien, pues nada. Su bien. He subido de nivel algún personaje. Me da igual. No, normal. Sí, me en perfecto. fin, venga, va. Eh, he jugado al Stray. Jual Stray. Supongo que, que, que hablasteis el otro día. Yo, ¿Sí? si, hubiera, si hubiera sido compañero ahí guay y fiel y, y buen amigo, ¿Sí? eh, me habría visto el podcast del otro día, pero es que no lo no he visto. Correcto, hace, hace, hace muy bien. No he encontrado el momento, tío. Estoy súper ocupado. Creo que eh, tantas vacaciones ahí en En, ese en Berlín. Muy bien. Muy bien. He visto muchas cosas. Sí, es, como, ¿no? es, es como Madrid, pero con zonas verdes. Es una maravilla, es precioso. <laughs> en fin. He eh, jugado al Stray. Eh, bien, bien, espérate que, que ha venido el pizzero. Eh, no, sé qué, no sé qué tal qué tal hablasteis de él el otro día. A mí me parece bien. Es como está súper encorsetado y súper simplón. Sí, eh, no, es que comentaban precisamente eso: que, que está muy bien, pero que tampoco es la revolución. Sí, a ver, es que, es que antes de empezar a jugar. Eh, pues eso, te metes en Twitter y todo el mundo, como Dios mío, esto es una, es una maravilla. Es un juego súper simplón y eso está súper encorsetado. Es un pasillo. Está control quejándose. Es un pasillo, es muy bonito, es muy simpático, pero es súper simple. Y, y me quedé en una parte en la que, pues la típica parte en la que hay 12 NPCs. Y sí. hablas con uno y te dice, no, no, habla con no sé quién. Y tienes que ir hablando con todos hasta quedas con sí. no sé quién. Y luego otra vez. Y ahí dije, hasta Me voy a luego. dormir. <laughs> me voy a sí. dormir ya. Pero bueno, sí, lo, lo hablamos en el programa anterior ahí con sí, ¿verdad? y tal. Sí, a mí me gusta un poco más que por ser bastante gatero y tal. le gusta A mí me gusta un poco más, pero yo creo que es un juego que está sobrevalorado. O sea, te sí, crees, ver, ¿eh? Es Con es, gatetes, te, que mola. Es muy original. Pero, pero... eso de los 10. Y tal, yo creo que se han venido bastante arriba. Sí, un sí, se han flipado. 7, 8, en función de tu gusto, ¿no? Lógicamente. Se han flipado. Mola y tío. tal, pero que se han flipado un poco. Pero bueno. pero bueno, yo seguiré, seguiré, bueno, seguiré, que son tres horas de juego y llevo pff, 40 minutos. O sea, que es que tampoco, tampoco me lo acabaré seguramente, pero bueno. Sí, sí, sí que, que Si encuentro el de pasa? ¿qué pasa? nada dice el chat que le di un no, 8 y tal, sí, sí mola. Sí, a mí el juego me, me gusta mucho y tal, pero es un juego de 7-8, no es un, me parece que sea un juego sobresaliente. Una, ni una cosa ni otra y es muy graciosete y tal pero que si en lugar de fuera del protagonista si fuera un gato hubiera sido yo que sé, un robot, hubiera caído bastante en notas, que estoy convencido claro, claro, ¿eh? claro, claro pero bueno, a todo el mundo le gustan los gatos, ya lo sabes Correcto. en fin sí. eh, siguiente, cuidado con este cuidado con este que me, se, me, se me se me ha inflado ahí la boca a meterme con, con Marvel me Avengers boca porque a boca a boca eh, Marvel Avengers tío como también no, lo regalaban cabrera. en el PlayStation Plus Premium Frander Humber Lever pues dije la... venga va vamos a darle una oportunidad pero ¿no <laughs> había jugado esta mierda ya ¿cómo? había jugado a la beta y de... pero no había o jugado de verdad a parir durante no sé cuánto tiempo y no la había ni probado ¿Tú, te... tú crees que hacía falta jugar mucho más allá de las tres fases de la beta no para saber no, que era una pero... puta mierda ya. no eh, Pero, ¿qué huevos tienes? Vale, sí, tío. Yo... O sea, he dicho, venga, vamos a, vamos a intentarlo. O sea, de primeras, el, el sistema de menús, de campaña, de. de o sea, todo el, el, el es un puto caos. O sea, un puto caos que, que, que me he metido en donde no era 20 veces. O sea, es un infierno. Eh, la campaña, o sea, solo puede haber un juego más aburrido, o sea, y más inconexo, y más improvisado, y más sin acabar. Sí. O sea, o sea, lo que, que ven es, es un juego de mierda. Pero es increíble. Oh, malo, o sea, mierda. tiene cosas súper bonitas, tío. Y luego dices, pero qué mierda es esta. ¿Por qué este diálogo a qué viene? Eh, ¿Esta zona? ¿Por qué se abre esta parte? ¿Por qué se.? también el O sea, lo el diseño de los escenarios. Todo lo conexo jugado, de los niveles. Yo lo he jugado para constatar lo que todo. El sí. Mundo y y he intentado, digo, mira. <laughs> Hombre, tampoco. No, no, tío, a ver, no. que, me, que me sobran unos años para, para verme los juegos en YouTube todavía. O sea, que te lo, o sea, que te lo vas a acabar. Todavía me, lo me vas... apetece jugarlos. Es tan malo que te lo vas a acabar, ¿no? Eh, pues, <laughs> fíjate, no habitual, ¿no? fíjate que lo he pensado. He dicho, soy, soy imbécil, soy imbécil y los juegos malos, malos, malos de verdad me los te acabo los porque soy imbécil. Pero es que no es, que ni, es que no, voy a, no voy a poder con puede. él. Tío. Es que no puedo con él. Te lo juro, que estuve jugando. Pues, yo claro. creo que ayer, ayer llegué a un nivel, tío, y decía. Pero, o sea, es que, que, que me, es que no hay nada que me, que me, que me, que me dé ganas de, de avanzar en esta puta mierda. O sea, Opa. es horroroso. Llegué, llegué hasta donde encuentras a Tony Stark en la mansión esa de mierda en, en medio del, del campo. Que, o sea, es como recupera las piezas de Iron Man, y, y de repente estás en un nivel de sigilo, tío. Y dije, pero esta puta mierda que, es? Sabe, es que, 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 que nuevo, y... Era como un gran cañón, ¿no? Un, sí, 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 que estás como, en, como ahí, en... claro, en... claro, o sea, y, sí. y de repente estás en una caravana en medio de, de, de la nada, y yo creo que hasta me salté diálogos en plan. Vaya, que se acabe ya, por favor. Quiero o dar hostias ¿no? pues, pues Claro. No, pero es que pues, es, claro, es que horroroso todo. ya. Bueno, yo estaba intentando aguantar, pero buah, chaval. Qué horror, tío. Qué horror. Joder, sí, sí. Y pero sobre amigo, todo muy coherente ¿eh? sí. con los personajes que, no. que Hulk, Hulk o sea, se va a poner a abrir cofres, va a estar ahí ¡Ah, sí, sí, lo sí, sí. todo. Esa, es esa Espera, otra, un momentito, es un momentito, momentito que he visto Está. aquí un cofre, a ver qué hay, a ver, qué bueno, pero, pero El sabes, sistema qué de, de, de cosméticos y de sí, subidas sí. de nivel. O sea, no, o sea, te vas cogiendo objetos que te, que te suben el nivel, por ejemplo, con la, con, con la chica esta, con Kamala Khan, eh, sí. coges eh, como brazaletes y tal. Pero que, que visualmente no aparecen. O sea, que solo es como los equipas claro. así en tu imaginación. O sea, es como troncó. O sea, Hombre, es que pero... yo no creo que Marvel les dijera, oye, ¿qué te parece Tío. si pones pendientes a Juli Drump? No, claro, y que... dijeron, Oscar y dijeron, Marvel Marvel, ¿qué te parece? <laughs> ¿Qué te parece si ponemos esta cara de puta mierda a todos vuestros personajes? Va a quedar precioso el juego, ¿a que sí. O sea, lo de las caras, te lo juro que, O sea, hay Se diálogos, hay escenas en, entre, entre escenas de acción que dices, esto es un juego de play 3. O sea, tiene cosas, tío, pero eso es lo pero que. Ojo, que decía, pero técnicamente. Técnicamente es bastante bueno, ¿eh? Tiene alguna cosa muy impresionante, ¿eh? O sea, sí. hay momentos. El, el momento justo antes de lo de, de lo de Tony Stark, que vas, pues, eso, como en un cañón así, entre, entre piedras y tal, eso está hecho de la hostia. O sea, sí, es súper bonito. Misiones, ¿no? Las misiones que son más guiadas están bien, pero al final. Sí, sí a ver. Se nota un poco, es un poco Tomb Raider esa parte, ¿no? Que dice, mira, Crystal Dynamics, ¿eh? Como ha tirado para su oh, lado, ¿eh? cabrones. Sí, pero un poco Tomb Raider. No, 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 bueno. ya, o sea, ya, ya, ya le gustaría Ya le gustaría, que, ya le gustaría esto. A mí, da, a mí me da, me dio un asco esto al final. Es, es, es ridículo. Vale. lo que decía Ureal, lo de o sea, es como, vas con Hulk ahí rompiendo todo y de repente un cofre de uy, hoy el cofre. Yo abrí <laughs> así con un puntapié pequeñico ahí, hoy el cofrecito. Es, 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 es que no tiene ningún sentido esto. Sí. Es, a mí lo es que una... más me molestó era el diseño de niveles que era absolutamente lamentable. O sea, era patético. no, no me acuerdo ni dónde lo dejé. Ya dije, esto es que no se puede jugar. O sea, yo lo intenté, ¿eh? Y de hecho casi me la acabo. O sea, llegué bastante, pero dije: Yo, es que paso ya esta mierda. Es pues que luego, o sea, yo me puse a mirar y, y aparte de la campaña, hay como una segunda campaña en plan de uno a cuatro jugadores, en plan cooperativo de verdad. No como la campaña que dijeron Va a ser cooperativo, bueno Bueno, no, bueno, sí Bueno, algún nivel Yo qué sé Tú juegas y luego ya te avisamos O sea, que es ridículo eh, Nada, tío un, un, Una auténtica mierda Es Joder, una mierda le, le hemos dedicado demasiado tiempo Hasta, sí, hasta tío, esta mierda Pero eh. había que antigua, tío. Pero había que meterle caña Con, con, con ganas Con ganas Nada no, no intentéis jugar a esto en casa Chavales este, Pudre las meninges En Joder. fin eh, y voy a terminar con uno de los juegos que te gusta, en Sergio, seguro. A ver. <laughs> a ver, como el otro día me aburría y llevaba el mando de Play 5 con el soporte ese para. El, el otro día me refiero en la furgoneta de gira. Eh, me descargué el, el Apex Legends Mobile, tío. Creo que dices. Oye. Y es muy divertido. <laughs> Hostia. Es tan divertido que, que se ha Uf. quedado pillado, ¿no? Lo he pillado todo. Madre, madre mía, buena. qué conexiones. Joder. De verdad. Hola, ya estamos aquí otra vez. Perdón por el desorden, pero vamos, volvemos ahí a, a saco. A ver, Explotado todo. Lazarín, deja de hablar de mierda. O sea, habla de mierdas, pero menos tiempo. Venga, estoy vale. Estoy. Esto perdón. ¿Por Porque Eres se jode, me extraña. Venga, va, Apex Legends mobile. Eh, se juega muy es bien, es bien con el si mando, más. se juega de puta madre. Claro, es mobile, O sea, había que probar mobile, algo. Mobile multijugador. Eh, si hay pequeños errores de conexión se, se reconecta el solo. Muy guay. La verdad es que está de puta madre. Se, se juega muy bien con el mando. Eh, se puede poner en testa de la persona como veis. Así un poquito más Fortnite para pa que le guste. Y, y tiene progreso de personaje, de no sé qué. fascinado, Sergio. O sea, para, si lo vais a jugar en, en la pantalla táctil como auténticos niños rata, eh, un saludo a, a Alex, nuestro bajista, que juega al Fortnite del iPad ahí con los dedacos, que yo no sé cómo lo hace. Eh, si vais a jugar con la pantalla táctil, bueno. Pero con el mando se juega de puta madre. Ya he ganado ya como cuatro o cinco partidos de esta del Battle Royale. Y ya está. Yo creo que no voy a romper nada, ¿no? Qué coñazo. ¿Qué? Ya está, ¿no? He oído, ya está. Luego ya sí. pasamos, ¿no? Perfecto. Fenomenal. Te puedes ahorrar ahorrado los... Bueno. El último por lo menos, y lo de Marvel, pues casi también. Bueno, en fin, pero es, es que tengo que hablar de lo que he jugado, no de lo que has jugado tú. Entonces. A <laughs> eh, tardaría, tardaría menos, eh. Pero bueno, qué bien te lo pasas el Lazarín. Ya, entre ves, los bongos y esas cosas, tío. Y bebiéndome orines. Clara de orines <laughs> de mono, eh. Orines de mono aquí. Joder, macho, rockstar tío. de mango, para el que tenga dudas. Ya. En fin. Que es que a ti... Bueno, sí si me da igual. En fin, eh, Aureal, tus tres jueguecitos. Ah, no. Que, perdón. Gol en las gaunas, ¿no? ¿Ha habido más? No sé, eh, menos, no sé. Pues mira, hasta que lo chafó Control no pensaba decirte cuántos juegos son. De hecho, eh, me voy a hacer una trampa y al final ni siquiera son los que piensa Control. ¿Cómo? ¿Cómo? Adiós. Adiós. De cantidad. Adiós. Eh, Demasiada, a ver, que yo soy un poco retrasado. No digas tantas sí. cosas... Porque no, no me centro, o sea, no, no proceso. Sí, lo primero, perfecto. no me importa demasiado lo que estás diciendo. Eso va a <laughs> Lo segundo, para fin y al cabo, tío, cuentas y ya está. Pero que estás intentando vacilar el control. Ojo, cuidado. Ves, si control no te pone una ya pantallita verás. de ningún señor. O cosas de esas. <laughs> Pero bueno, no me la va? pone porque no es un cizañero de mierda como tú que estás deseando que todos nos llevemos aquí a, a la yugular. No, no, no mira, no. mira cómo este. ¿Por qué no le dices ay? ¿Por qué no le insulta a él? Venga, dile, dile. Ataca. Ahí a es lo, lo que, mejor está calado un poquillo, ¿eh? Es que parece que, que está. ¿eh? Tomo nota, control. Tomo qué maravilla, nota. Maravilla, tío. Vamos, este es si tengo que la esquina entre uno y otro, me quedo con el que me pone a mí, ¿eh? Juego de hecho. Chaval, la botito, la chaval, botito. Las fotitos. Las fotitos. Muy bien. Ay, que, a ver, que me, me quedo en Pues Asquals. empiezo. Eh, empiezo va. con. Me he puesto ya con. No he jugado nada, prácticamente. Ya he puesto a la Cat Dragon. Y cuando digo nada es que ni siquiera ha metido. Ni siquiera ha cambiado el estatus de libertad del, del protagonista. Y fíjate que el ser con esa toma de contacto inicial me chifla. Me chifla los personajes, no protagonistas, el Ichiban. Y, sí. y ya tenía ganas después de los Jammen de, los de volver al rollo de, la, de los clanes Yakuza y todo esto. Nichiban lo... y Chivienen, tío. <ríe> <ríe> Madre mía. Joder, esa es barata barata y mala, eh. Sí, lo siento, chicos. Joder. <laughs> Mira, bien, Jaime bien, está, bien. me está cagándose en todo. Ayer, ayer me mandó un mensaje en plan... Jaime, tú, tú me primito metes, ¿no? Sí, sí, El primito. a me, me mete el puto Like Dragon en el PlayStation Plus y me he gastado 30 pavos hace cuatro días, ¿eh? Digo, es lo que Se hay. No, lo que sí. Hombre, que piense que es para una buena causa Es para Eso que es. hagan más yakuza, pues bien. Es para está una buena sentido. yakuza. Para La una causa. cosa yakuza. buena que vale. hace en su, en su asquerosa vida, tío. Yo sé que no lo conozco, pero debe ser la misma mierda de tú. Entonces, pues, por pues ahí, prácticamente. Por estamos, ahí, no. ahí, estamos ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien. Un poco más rubio y ya está. Muy bien. Muy bien. Os pongo unas sillas que ya os acostumbráis a, a edad de mis tops y de, de cuando estoy hablando de a que estoy jugando. Os traigo unas tapas, una mesa también. Ahí unos refresquitos. ¿Y quién ha sido hoy? ¿Quién te interrumpida? He sido yo, he sido yo. No, no, ha sido yo. Pero, sumo, sumo tu la culpa. pero, es tu pero deja de intentar general. azuzarle como si estuvieses en una pelea <laughs> de gallos. Que pues parece nada. que estás aquí dándole descarga. ¿No? Es, que es una persona, no es un pitbull. Madre mía. Es que... eh, bueno, madre mía. Persona, persona. Soy una personilla. Soy una persona con el tamaño vale. de un pitbull. Por ahí. <laughs> okay. Continúa, que te, que te iba a echar un capote que iba a decir Que me acordé de, de lo que dijiste De los combates que, que Son tan ágiles que No te importa que sean por turnos son muy, son muy dinámicos y a mí me están gustando Mucho de momento Y eso que sí. todavía no, no he visto ningún ataque aquí loco Ni nada así de espectacular Pero es que te queda todavía cosas muy sí. es que No es por spoilear pero te quedan cosas muy chulas O sea que me molaba mucho sí. O sea te ríes con este te ríes bastante Yo creo que es sí. con el Yakuza que más te ríes ¿eh? Incluso con ciertos personajes y ataques y situaciones que tal, es que se le va la pelota mucho al Ichiban. Este, te ríes, ¿eh? Pero bueno, ya me, ya me, dirás, ya me irás contando. Se filtraba sí. hace poco en ¿no? un par de imágenes del nuevo, de la segunda sí. parte. Correcto. Que salía el prota pero, pero sin el pelo a lo afro y que se está hablando de alguna nueva localización y tal. Pero correcto. brutal que, que siendo una saga tan tradicional, ¿no? Como que ha cambiado por completo el sistema de combate y haya gustado tanto. Porque yo lo que me esperaba al principio es... Hostia, es un cambio brusco, ¿sabes? De, de ser acción en tiempo real a turno, pero el juego lo ha petado y es una pasada. A mí también me gustó muchísimo. Sí, pero a mí me parece inteligente, pero por dos motivos. Uno, para diferenciar las sagas, más todavía Judgment con esta. Y claro. luego, por, claro, y luego por otro, a ver, es, es una saga que nos gusta mucho, a cuatro, porque es una saga nicho. Yeah. A los que nos gustan en general, ¿nos suelen gustar los combates por turno? Pues sí, entonces, pues tragamos. Entonces, bien, es así. Imagínate, ¿eh? Un Apex Legends Mobile Lazarín con combates por turnos, ¿eh? Buah, lo lo petaría eso, ¿eh? Buah, Sería. Sería. Sería incluso peor que la Avengers, tío. Bueno, no sé yo, ¿eh? Vaya, Los bueno, más bueno, si no, mejor, peor que el Avengers. Se mejora. No se me ocurre ningún puto juego y. No se me va a ocurrir. En fin. En fin. A ver, prosigue, Aureal. con. Prosigo... Número dos. Con... De Quarry. Pero Vamos no a ver. Jugar... De Quarry. Y a ver, eh, siendo justos es un juego que está muy bien hecho, está hecho que te caga. Eh, ah. Los modelos están genial, algunos. Sí, hay ¿Alguno? momentos. Mira, eh, cuando sale el, 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 este, el director de campamento, que parece a Popeye, <laughs> Tiene las paperas. Sí, si sigues ahí. Bien ya la boda de mi hija, ¿no? Le falta eso. Un poco padrino, tío. Está muy bien, está muy bien el rollo teenager de terror y esto, pero eh, ya me parece un poquito síndrome de Telltale Games, lo de esta gente. Yeah. Ya... Total. Son un pony de un único truco y, y solo hacen eso y... Y van a sacar dos juegos iguales con unos pocos meses de diferencia. Y, sí, y yo, ver... esto, una, una pregunta, sí. real. no es por interrumpirte, es eh, por, por no, no, no. preguntar. Eh, Los demás juegos de Telltale Games que yo no he jugado, o sea, empecé un poco el antil Dawn hace como cuatro años y ni me acuerdo. Ah, de Supermassive. Sí. 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 O sea, perdón, he dicho Telltale, sí, de Supermassive. Eh, ¿El nivel de interacción es el mismo o este es especialmente mm, flojo? Este es especialmente. Eh, no, fácil, no hay mucha diferencia. No hay mucha Además, de diferencia, no, de, la verdad. Horror, no. tío. O sea, de que, hecho, es que, que mueves a un personaje mínimamente, encuentras un sí. objeto en el suelo y cutscene y otra cosa. Y, y es como. joder. O sea, de juego tiene esto. Sí. O sea, hay, sí. hay juegos del, del 80, eh, recreativas de 1980, que son más juego que esto. Pero bueno. A ver, yo aún no. así les defiendo. ¿eh? Eh, a ver, a mí uno de vez en cuando me gusta bastante. Y de hecho, al fin y al cabo, son juegos de terror. Pero sí que es cierto que a veces se les va un poquito la mano. Pero yo les disfruto, ¿eh? Si fueran más largos, si fueran en plan lo mismo, pero yo qué sé, durara 20 horas, ni de coña. Pero como son 6, 7 horas, una cosa es que no dura más. No sé. Pero te que son 10, ¿no? Este, más o menos. Que va. A ver, depende. A mí ni de coña. Vale. Ni de coña. Eso sí, yo solo me la acabo una vez y se acabó. También te digo, ¿eh? Entonces... No sé, yo entiendo que este tipo de propuestas tiene su público, pero Uf, yo, a mí yo me, me, cansa, me cansé muy pronto de, de esta fórmula y, y está guay que lo puedan disfrutar gente y, y los, los streamers les gusta mucho, pero yo esto ya me, me satura. Eh, que tengan que hacer lo mismo una y otra vez y que los cambios sean mínimos y que siempre sea eh, eh, el Sota Caballo Rey. Eh, sí. Pandillita de chavales, eh, no sé qué eh, decisiones, eh, la muerte es así, eh, las relaciones así, no sé, no, van a pena. Además bueno. a ti que, que estás acostumbrado a la, pues a esto mismo, pero la vida real, pues claro, sí, tío. tampoco sí. se te queda sí. no es lo mismo, tío, ver ahí matar que, que hacerlo, pero bueno, es, es cierto. Continúa. Tercero, ¿no? O no. Es que como no sé Tercero, cuántos. Tercero. Ahora que está con el calor este de, de mierda, que, que no se puede dormir, nada. No, que es la hostia. Bueno. calor bueno. Sociópata, sí, sí. no bueno ¿Sí? bien. También. Yo no entiendo qué tiene que ver el calor con ser sociópata. Que a lo mejor pues no es que que le gusta no... solo a los sociópatas el calor. Es solo el tipo de persona que lo defienden. ¿Cómo? ¿Eso es ¿Cómo? real? Sí. <laughs> Ahí se ha quedado el cosa. doctor. No, no, no sabía. Si es un dato real, me resulta muy, muy, muy curioso, pero no me lo creo. Ah, porque Aureal. me enorgullece, pero bueno. <laughs> que a ver, que y me lo dice Aureal. La... Párate los vida y... y estoy jugando a Metal Slack 3, que me está... me está gustando mucho. Incluso, a ver, dentro de lo que es la saga. Eh... Me ha sorprendido todas las cositas que metía este, lo de las rutas alternativas. Eh, lo he bastante más ágil y a nivel de animaciones es increíble. He metido justo el trozo este de, de los zombies porque uh -huh. es la leche. Eh, lo que es, por ejemplo, la transformación y todo esto eh, es increíble. Y ya, ya digo, me está gustando mucho todas las tonterías que tiene. Lo, lo que tengas un compañero, un, un mono con pistola, también está genial. Y estos juegos son infalibles, esto, la verdad. Oh, muy difícil que no te lo pase como un enano con, con esta saga. Así que súper bien. Ha visto, te deja hablar y todo, ¿eh? Un sí. Con cuidado. Bien, bien. Eh, a, ¿A siguiente o no? Es que como no... Y ya, por favor, dime cuántos son. Necesito saber cuántos son para insultar. Por favor. sigo también he estado dándole, ya que estaba con la Vita, por supuesto que además lo mencioné en el programa Super Heroes X-Men 2. Es curioso que lo juego todos los veranos con la consola esta. Es curioso o psicopate No sé, eso es curioso. La venganza de X-Men 2. Bueno, está ahí, bueno. Joder. Se está pillado Yo ahí. Digo. Joder, con pinzas. ¿eh? No está mal. Y, está mal y muy... no, no está mal, se califica el solo. No está mal como chiste regular, como juego de palabras. Está ahí. eh una cosita. Sí. Claro. Mira, que, que, que es que cuando ya ¿no? te enfrentas a Magneto y ya lo puedes coger como personaje seleccionable, ya está listo. Ya, vamos. Y, y son difíciles. Este es un poquito más accesible que el que anterior, el primer X-Men de, de Mega Drive, pero aún así son jodidillos y a mí me encantan estos. Son de mis favoritos el, de la consola. El, el, el vídeo que has puesto de es, es, es fenomenal, ¿eh? Lleva bestia ahí saltando. No, porque le he puesto por el trozo de magneto y el juego, es lo que tienen los vídeos. No sé si sabes cómo son estos formatos <laughs> que. Siguen a partir de cierta duración. Mira, no. antes, antes ha salido Magneto y ahora el personaje es Magento, ¿eh? del color que tiene. Madre mía. El, el no. canto que se ha metido. Qué Qué bien, bien. ¿no? El chivas sí, ese que se está bebiendo. Joder. Madre, es el Madre mía. Rockstar Mango. Sí. Por cierto, es una, es una pregunta chistes. off topic. Lo de Rockstar es, es Rockstar, Rockstar o no tiene nada que ver. Con la compañía, quiero decir. Sí, todas las cosas que se Hombre. llaman roster son de roster. No, no sabía, te lo digo, ¿verdad? No, no. Sí, sí, o sea, se ha metido a, a bebidas energéticas. Hombre, claro. Es una sí, sí, energética no. que, que existe desde hace tiempo, pero no tiene nada que ver. Bueno, se llama igual, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vale, vale, es curiosidad. No, Lázaro, tenías que haber seguido con la coña y decirle ya, que tío. además, que todos lo, los cantantes de rock, eso también pertenecen a roster. Pertenecen a, ¿sí? a, a, <laughs> a Take Two Interactive, tío. Sí. En fin. Madre mía. Ah, bueno, que ya se acaba. Oh, adiós. No, no, sigo. Vamos. El quinto... Mira, mira cómo se remueve aquí como Ahí. si estuviese sentado encima del router. Está... Sigue. Pero esto que es... Es lo no, que le gusta a él, es el, que calorcito, que el calorcito. El calorcito del router. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Yo no, estoy contento no, o sea, no. porque no vas a dormir. Conociéndote, estás súper intranquilo ya. Como no ha metido tres, estás jodido. Estás más jodido que yo. Así que yo estoy sí, contento. Estás claro. disimulando y tal, pero luego estás por la noche estoy metido a cinco. Eh, ya tengo que matar a, a tres más. Eh, este chiste del otro. De este mismo es una mierda, pero voy con él. Eh, no tengo otra cosa. A ver, a ver, las tarjetas de, del estándar. up tío. Es, que es lamentable. ¿Qué eh, eso, no, much? Eh, como el otro día estábamos hablando de la serie esta de Resident Evil, esta serie tan maravillosa que tiene Correcto. que ver todo el mundo, que yo no la había visto, solo había visto algún vídeo y los trailers y esto, y dije, venga, voy a hablar un poquito con Rigo, y me la puse. Adiós. Y Dios, <laughs> qué cosa tan lamentable. Ya cuando Madre vi vida. el de la bolsa, nuestro amigo el de la bolsa, el zombie que sale con una bolsa. ¿no? ¿A, que sí? bueno, ¿A, que, ¿A que es cierto? ¿A qué es cierto? ¿A que una, una bolsa <laughs> de plástico? Es... En es serio, terrible. te lo juro, tío, yo me quedé flipado. Pero además es que lo dije, hostia, yo creo que era una bolsa de plástico roja transparente sí. que se les ha pirado. <laughs> El maquillaje que lo hicieron con... Cogieron a un pavo y le dijeron, toma, comete estas gachas y vas escupiendo <laughs> a uno tras otro y, y con eso ya, ya tenemos... Joder, qué maravilla. No, yo no, y, ni, es yo ni me he atrevido a... Pero es que lo peor que tiene es que puede ser una serie muy cutre con los efectos, con todo esto, pero puede tener puede ser entretenida. Puede ser tan mala que te ríes Esta ni eso, esta es un no coñazo hay nada, que... ¿no? no hay nada no, no, positivo no. No. no me pude acabar el primer capítulo eh, Hostia, que Como a Martínez o a... Es que no... Horrible es, es, es jodida de tragar, ¿eh? la verdad sí. es, es difícil, hay veces que te ríes y tal Pero joder, es mala de, de solemnidad, es difícil hacerla peor eh Pero, sí, sí, pero no. bueno Bien, bien bien, ese, bien, bien Y ese es el sexto juego al que has jugado, ¿no? La serie de no, los... no, ha sido como lo comentamos en el programa anterior, pues ya quería meterla ah, vale, recapitulando, ¿no? a la col colación, sí. Muy bien, se ha quedado a gusto, Aureal Ahora ya sí, ¿no? ¿O no? Ahora ya sí, tranquilo, Vamos. ya está. Bien, <laughs> muy bien. Al final no sé ni cuántos han sido, tío. Te lo puedo eh? no sé, no creer. Esa es la idea. Esa es la idea. <risa> <risa> y diferente. lo pienso hacer todas las putas semanas. Ha sido como cuatro o cinco. No sé si cuenta el último. No sé. Me quedo cuántos y tranquilo. han sido. <risa> <risa> Control, dímelo. Pues lo estaba esperando. Ahora lo que pasa es que Mira, le veo madre, lento madre, Bastante madre. tiene con lo que tiene, que no pete esto como para tal, pero sí. Control, bueno, da igual. En fin, cuatro. Cuatro capullos, me, <laughs> me ha hecho. Lo sabemos si es. Que sí. es. Controlo el apuntador, ¿eh? Joder. Oye, ¿qué, ¿qué hora es, señor? ¿Qué, a ver, fin, Carlos, a a que a ver, Carlos... Cambia la hora. Se está... <laughs> sí, que de noche ya. En fin, venga. A a decir, de esto? Ya o no, seguimos, ¿no? Con la media, venga. Seguimos dando la brasa. Hostia, no, para dar las 3 de la mañana, lo digo. Ay, sí, sí, peta sí, más todavía. Los fallos no. técnicos y las mierdas. En fin, vamos a, vamos a dejar hablar a Carlos, tío. Que además, por cierto, tiene eh, los auriculares a, a tono a juego con la camiseta. Eso es sí, impresionante, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo no esperaba pero lo he menos a de, de Manu Chao. Que a y dale. <risa> <risa> son cromas, tío, son cromas. O sea, en teoría, pues le puedo poner el color que quiera, Pero nunca, nunca he sabido cómo hacerlo, pero... pero... O sea, por eso <laughs> lo he en verde, ¿no? Tengo Creo la posibilidad, que... sí. sí ya está. Correcto. A ver... A ver, hay que hacer. Esto ya, tío. Esto ya, mira, tío, el hacer eso es soltarlo por para, soltarlo, tío. Esto es, tío. Esto mismo, totalmente. Ha sido deshecho ahí de. A tomar por ah, culo. Fuera. Venga, ahí. Claro. Y... Sin embargo, tu amiguito Aureal se calla. Esta gracia le parece. No lo he escuchado. Puedes no, repetirlo bueno. he ¿Sí? con el... Es que, esto es que ha estaba sido... con el chat y no, no, no he escuchado. Da Igual, he dicho he... que ha dicho croma, croma yeah. Ya está. O sea, que no, no había ver, ni, no. ni. No hacía falta ni comentarlo. O sea, que no pasa nada. En fin. En fin. No, ese es Portal. A ver, eh, Carlos, delítanos con. Hostia. Con tus. Ah, bueno, tú solo jugar a simuladores de M30, ¿no? Y esas cosas, a ver, no. Sí, de, de vez en cuando, pero no, no. He cambiado de tercio y. Como todo el mundo he probado el... He jugado el strike. Sí. Y, y bueno, opino más o menos como vosotros. Que, que está bastante chulo, tiene detalles muy guay. El diseño de escenario a mí me parece muy currado, con muchos detalles y demás. Pero es verdad que se le ha dado un bombo por el tema gato, no sé, así una promoción de marketing brutal, sí. Y de hecho, mucha gente poniéndolo como got y tal, no sé, me parece un poco loco. Pero a mí me ha gustado mucho y, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sin, sin tanto exagerar, <coughs> es un poco chulo, la verdad. No, correcto mal. Compro lo mismo. ¿Ves? Este es un tío, pues bien, más o menos sosegado, con cierto criterio. Ya veremos. Bueno. Sí, pues, <risa> <sí>. <risa> Después, eh, aparte, eh, el segundo juego al que he estado jugando últimamente es el Vampire Survivor. No sé si lo conocéis. No, pero me interesa un poco. Es, es como un Bullet Hell pero invertido, porque al, en vez de... ¿Sí? Sí. se está inventando, se está inventando, se está inventando. ¿no? Es un nuevo género que me acabo de inventar. No sé ¡Madre ver, mía! No, coño, los bullets hell, eh, los enemigos son los que emiten un montón de, ¿no? de, de balas y tal que tienes que esquivar o a los propios enemigos. En este caso eres tú, no ahora en, en la escena que estamos viendo porque es el... Ah, porque, el porque el la escena es, un, es una auténtica Es coño, el, es el minuto 2 de la partida, pero conforme, conforme vas matando enemigos, pues te vas creando la build, vas sumándole armas, sumándole pasivas y demás. Y los chulos del juego... ¿Cómo mola? Cómo mola porque he dicho, esto es el, el principio y... el. Y lo siguiente es como, bueno, tampoco es... No, sí, hombre, estás viendo más proyectiles, más historias. Pero bueno, la, la, la cuestión es eso, que, que es un juego... Es un, un Smash TV de toda la vida, ¿no? ¿O lo estoy flipando yo? Es menos TV esto. <laughs> No sí a ver, eh, además es un juego hecho por una sola persona. El, el... Se nota lo de la sola no. persona. No llega ah. no a llega, no llega persona, él. ¿eh, los, perso los personajes no tienen más de dos sprites y tal. Está al 90% de persona. Que lo la, ha hecho. Dino, dinos, 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 lo has hecho tú. Y le estás promocionando no, no, no pasa nada, no, no, lo has hecho no, tú. Se no, no, me parece bien. No, no, me, me hago todos los, todos los trofeos porque están early access Ajá. y el tío cada dos semanas se comparte con nuevos personajes con notas y me tiene súper enganchado. Llevo 60 horas echadas al juego. Pues igual que el creador del juego. Y de Está hecho, super enganchado, me, enganchado me otra cosa. Me <laughs> flipa tanto. Yo para, para, de hecho, para mí, y esto lo digo sin broma ni nada, para mí es el Goti de este año este juego. Joder, Joder eres, Yo no sé. estás súper enganchado, Carlos, cabrón. Ya, ya. Sé que es algo yo... súper irracional. De hecho, he hecho una cosa que no había hecho nunca. Hostia. Y es que me estoy tan flipado con el juego. Pero claro. Pues saca Oye, perdón, hay, otro... hay, hay clínicas de, para de traficantes. O sea, habla es con Aureal y cosas, es. de verdad, que se pueden arreglar. O sea, sí, puedes sí, encauzar sí. tu vida, tío. Que lleva 60 horas esta cochambre que nos estamos bien tragando. <laughs> o sea, es una cosa, tío. Es es una una cosa pasada, locos, ¿eh? es, un tío, juegazo, tío. es un juegazo, tío. <laughs> o sea, no, no hay una palabra que defina mejor esto que cochambre. cochambre, tío. Es bueno, cochambre. Madre. Vampire mía. de cochambre simulator, tío. Madre pero, mía, tío. Pero el caso es que... pues me, me, me ha gustado tanto el juego y, y con los parches que vas metiendo el tío, pues se me queda corto. Pues me he empezado a comprar <laughs> Me he a comprar clones del juego. Porque claro, <laughs> el juego lo, ha tenido cierta relevancia en Steam y están saliendo muchos clones de estos. Es que estos. Los parches de Steam. nicotina. Claro, son clones de poca vergüenza la, la mayoría, ¿no? Es y eso que pero de, Dios, pero de seis que me he pillado, ya me he sacado el platino de dos, porque eso es tan guapo. Y tío, eso yo, voy o sea, probando voy... Yo consideraba que era, que era, que era un jugador de, de basuras, de auténticas basuras y un gilipollas. Pero, hostia, o sea, cuando viene Carlos, yo solo juego a Gotis tío. O sea, comparado con él, no, yo solo pero juego es, a, al mainstream más no pues, Solo está jugando un huevo de gente, ¿eh? Pues enhorabuena. Ya estamos. Pues. <laughs> enhorabuena a ellos. Vale, eh, yo esto de verdad es que, que lo que estoy viendo... esta auténtica basura es que No, que no, hua, no, no, hua, no hua, yo hua, esto hua, no lo estoy viendo. Con chambrín. Que mucha gente no está... Pero tío, Carlos, de verdad, ¿tú dónde vives? ¿Dónde vivías? En ¡Cabrón! Madrid, Madrid. en Madrid. En, 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 en una casa de esas de, del juego, tío. Es yo que no de, sé, tío. Yo, yo, una no mansión sé, tío. del vampiro. Yo te da por. No sé, tío. No, no sé qué haces por aquí, sinceramente. Porque <laughs> estás jugando a esto, tío, 60 horas y luego te pones a. Es más, a mí me preocupa que haya clones. De esta yeah. auténtica yeah. Sí, Soña, ad Además, tiene yeah. la cosa de que cada partida dura media hora si no te matan. Porque tienes que aguantar hasta el final que viene la muerte y te mata. Eh, viene la muerte, claro. Eh, es que claro. Si viene Oye, la muerte... Entonces, claro, eh, cada partida cada partida es media hora sí o sí, si sí te sale bien. Entonces, si, si el tío mete seis logros nuevos, pues ya sabes que le tienes que echar tres horitas o hora y media, perdón, en ese caso. A, Oye, a y, y lo de Vampire, porque yo ahí no veo nada <laughs> remotamente parecido. Para vender, para sí, gente sí, como no. tú y como yo que nos gustan, para, para intentar vender algo ahí de lo que sea, tío, mírale eh supuestamente... Oye, esto, es, esto, es, esto es un coñazo, o sea, es un coñazo. Tiene su lore, tiene su no lore supuestamente, pero sí, sí. pero sí que hay mucho del mundo de los vampiros, hombres lobos, hay un arma, por ejemplo, que es el garlic, que usas contra los... Bueno, el, las, bueno la, el molla, ¿no? la cebolla, ajo. el ajo. El ajo. Eh, y eso, eh, tiene toques, pero vaya, que, que ese no es el motivo principal por el que mola, sino por lo que veis, lo que estáis viendo ahora por mismo. Por lo que estamos viendo. Sí, que sí es, lo que, deleite, es lo que mola. Bueno, es lo que si mola no entra mola. por los ojos, es cosa Con buena. ¡Cómo deleite! ¡Ja, como me entre, es que no, o sea, ¿a quién le va a entrar esto por los ojos, Carlos? Por favor. Dice, si no te entra por los ojos, ¿a quién le va a entrar esto por los ojos? A mí el rollo grunge, así, no sé. Lo que a ti te entra por los ojos, tú te pinchas por los ojos, ¿no? Sí, Para sí, es. No te... Es, te devuelta, ¿no? es LSD. A mí que es que el, que, ojos, el que sí. los personajes solo tengan dos sprites de animación y tal, como que me da encanto, me parece. Eso Es una maravilla, por supuesto. Y si tuviera claro, uno. No, claro. Dos... Claro. Si flotara Si flotara no fuera ni animación, ni siquiera. Estaría más todavía. Un sprite ahí inmóvil. Un juego que, que, que bueno cuando salió no tenía ni menú principal al principio por así decirlo claro, claro, pues o sea, de vamos, palabra, de, vamos a pagar vamos a pagar esto y a seis clones más también esta o sea, palabra que allá, le gusta a Sergio no es, es un juego así rebelde un juego por rebelde un poco... sí sí rebelde wey. es un juego, escoria es una pedazo esto, de mierda esto es Para gente... y la... La gente, sí, sí, la bueno, gente bueno, que hace este estos tema. juegos se merece un par de hostias fuertes. Pero los no, de los clones. El tío, el tío es italiano y es muy buena gente. Lo, lo pues sí, sí, tiene, tiene que, que ser buena tío. gente, pero su juego es una mierda. <laughs> y los clones. O sea, la gente que hace los clones, tío, que aprovecha. Ya, el, eso sí que. El, la explosión sí, de una basura como esta total. para sacar pasta. Eso no, sí que si... les, les. Ahí me les... sentí un poco sucio porque, porque va a encontrar un poco de, de mi goti. pero, pero pues yo es que madre sé, mía, tío, madre Necesito la metadona, es lo que tiene. Madre mía, ya veo. Mercadona. Muy bien. Madre mía, tío. Eh, Uf, eh. Y para terminar, pues. Joder, tío, mi, tío mi... yo tío, a ver si por Dios Cuidado. para, pero no veo que la, próxima, no. la próxima vez que invitemos a Carlos, con esto del, del rollo indie y los spray no sé qué, su, su Goti va a ser el Pong. Yo lo estoy viendo. Creo que si, este, sale, creo este año, si sale este año, o sea, si lo relanzan, ¿no? ¿Qué más? Tiene que ser tremendo el top de, este, de, este, de esta gentuza. El personaje este tiene que ser una cosa. Uf. Madre, Madre mía. Ya verás. Y es nada, y en, mi, y en mi nueva, como tercer juego, en Vamos. mi nueva okay, flamante wow. Steam Deck, que por Vamos, cierto, ya. ya tengo y estoy alucinado y feliz, a jugar estas mierdas también te digo, pero estoy súper feliz. Claro, eh, que, que, que más Steam Deck para jugar esto es que te, la, re claro, te claro. la reviento en la cara. <risa> <risa> Así <y> estoy hay... <laughs> jugando al Brothers. A Tale of Two Songs, no sé hombre que acaba de salir era. también, como el pong, no, no correcto. De... Pero me, me mola muchísimo el estudio. De hecho visteis tú, pues el año pasado eh, ganó el GOTY y a mí me flipó ese juego. Eh, y nada, pues merecido, ya, lo jugué día, el ya lo jugué en su día, para, para mí, sí, para mí, sí. Ya, ya lo jugué en su día en 360 y, y nada, y lo vi ahí en mi biblioteca cuando estaba mirando cosas para la Steam Deck y dije, joder, voy a, voy a empezarlo y me, me está gustando un montón. No, no lo recordaba tan bueno, de hecho, está, me está gustando más que la primera vez. Así que eso... Ha sido durísimo esto, ¿eh? es un coñazo. de mía. Yo, a ver. Yo, a ver, yo, he, yo he empleado pues, fácil 5 o 6 horas a, a la Avengers. No tengo, no tengo ningún tipo de. de, de, de o sea, no, no, no tengo nada que decir al respecto, pero en serio he jugado a esto. O sea, madre mía. Sí, no tienes mí, otros no. juegos, criatura, para pa disfrutar. Eso te iba a decir. Un montón, tío, un montón pues se va acumulas. Madre mía. Pues, o sea que pues si se acumula, no juegas al bro. Ese, ese otra vez, hombre, me cago en la hostia. Madre mía, ¿Y tío. El, tío. Y el, bueno, da igual. Venga, ya está yo me he quedado ya tocado para todo el programa lo digo yo para está... pa el resto de mis días 82 82 horas llevo joder que 82 vida... horas a la mierda esa <laughs> Sí, sí. madre mía tío pasote a, a mí me, me da todo un todo poco mundo. de vergüenza decir que llevo 60 al Stranger of Paradise y tú has, has jugado 82 es bueno a esa auténtica basura de yo no sé ya ni lo que decir tío no ah, decir. No. Eh, Aurel está ya Aurel está otra cosa eh ya, ah, ya se, de se, media ha perdido, hora, se ha perdido ha ¿eh? <laughs> desconectado hace media hora y está navegando por su mente. Sí, ahí, sí, sí, está planeando otras cosas, en ¿sí? fin. Sí, sí. Bueno, me toca yo rapidito porque en sí. fin. Bueno, eh, no empieza ¿qué, ¿Qué pasa? Sí, está, está pegando petardazos, pero bueno, tú sigue, tú sigue, como sí. si nada. Ah, bueno, bueno, da igual. Ah. Eso es por la mierda que pone este. Rapidito, Multiversus le he estado dando un poquito, que le ponía muy bien y demás, más que nada para ver si era el clon descarado de Smash Bros, que por supuesto que es. Que lo es. Eh, que lo es. Pero está bien, eh. O sea, dentro de lo que cabe no me interesa demasiado. O sea, no es un tipo de juego que no me gusta. Pero, joder, está bastante currado. Lo que pasa es que a mí la mitad de los personajes no me hacen ninguna gracia. <laughs> eh, ¿cómo decirlo El tema de los escenarios pueden estar un poquito más currados en general. Pero, pero mola. O sea, si te mola este tipo de, de juegos y tal encima gratis, pues está bien, eh. O sea, Estoy Coloso. a punto de descargármelo de Coloso, ayer o antes de ayer. Lo vi y dije, ah, pero si me lo puedo descargar. Y dije, pero si Smash Bros. me parece una puta mierda, ¿para qué me voy a descargar mi ¿no Bros.? Sí sí, Smash Bros. <laughs> sí, sí, el Smash Bros. le da unas cuantas en general. O sea, a nivel pues imagínate, de de nada. El Smash Bros. Me, es Free das, to Play este, ¿no? das la razón. Sí sí. Este, sí, sí, está gratuito. Y tiene bastante, por cierto, <coughs> tiene bastante contenido. Que luego, evidentemente, no sé dónde están las microtransacciones, las micro pero le he dedicado, no le he dedicado más tiempo. Se puede ser para pues, personajes, escenarios y demás. Pero aunque claro, está bien, ¿eh? O sea, está bastante potable. O sea, Se le puede dar un tiento, pero vamos, que no voy a perder más tiempo por esto. Siguiente. Snow Bros. Special. Que he visto por ahí que le estaban dando oses y tal. le está jugando. Pues a mí me mola. Yo, ¿qué querés que os diga? Que evidentemente no es lo mismo que fue pues Sudilla su día y demás. Para mí, este tipo de juegos me divierten. Yo, yo lo estaba movidas... jugando el otro día, un poquito. Sí. sí. Y... El sistema ese. De... El adorno ese gráfico que le han metido hace un poco mierda, hace más sí. feo que la hostia y cuidado, esto bueno, ahora te dejo hablar, pero, pero quiero interrumpirte porque me sale el culo eh, lo, jugué, lo jugué en Switch ¿Sí? y, y no es mal momento para recordar que tiene un retardo <laughs> los puto remote de, de Switch o sea, es que la consola está contrahecha, tío es que es una puta mierda Ay, Dios que juegue a esto o sea, yo no sé si es porque está muy mal hecho o porque la Switch no da para más pero tiene un retardo, que, que es que no había dios que jugara en condiciones, tío. Pero será este, no, tío. Yo no. jugado, joder, era este, Pero vamos... Bueno, lógicamente, por ejemplo, el siguiente juego, que, ya te eh, insisto, que es que le estaban dando hostias a este juego, y hombre, no es el mejor juego del mundo, ni mucho menos, pero a mí me parece que está bien. O sea, no sé muy bien por qué le han dado tantas, tantas hostias y tal. En fin, no sé... El, juego, el típico juego entretenido, pues, de 6, 6 y medio y ya está. O sea, no, no más, pero bueno. Bien. 6, 6 pero, y medio sí. es darle una buena hostia. También te no, digo. No, coño, 6, 6 y medio, pero de nota bien, por así decirlo. No las notas que se regalan en general. O sea, si un juego es una mierda, se le tendría que dar un puto 2, no un 5, sí. como se dan aquí. Es lo que yo so digo verdad. siempre. Eso o sea, para cierto. mí un juego de 7 es que es un juego muy bueno, cojones. Pero bueno, en fin. Y luego, para terminar, estuve jugando con mi sobri al Mario Strikers, ¿cómo se llama? Battle League. Creo no me acuerdo el título entero. No lo cosita. que sea. Sí, el League Food, sí, está contra por ahí, es pues que sí. El, de, pues, el que acaba de, sacar, de, de salir, que a mí me parece un poco. A ver, hablé el otro día de él, hace como dos o tres programas, y pues me, lo, lo reitero. O sea, me parece un poco. Eh, le jugué, pues eso, porque mi sobrino se pues, quería jugar, a, ha salido un personaje, no, dos personajes nuevos, Daisy y Shy Guy, y un estadio nuevo. Y dices, tío, o sea, es que lo, lo sacan. Una cosa es meter contenido cada x tiempo gratuito de pago tal pero sacar el, el juego como lo tienes que sacar no lo, no lo saques ¿cómo, cómo decirlo con tres modos de juego diez personajes a pelo y ya está y luego le digas no es que de tlc gratuito de es que tlc gratuito porque lo has quitado de inicio o sea no me vengas con historias es un poco sí. teammate ¿sabes? como, como, si, como y... si lo hubieran estado lo, lo han estado programando hasta hace una semana sabes claro Eso aparte más es que, que, este, que he hecho efectivamente que es un juego pues, cuánto pueden tardar en hacer un juego de este estilo Año, año y medio, es que no se tarda más Al menos vengan con historias, pero bueno A pesar de eso, bastante divertido O sea, para jugar con, pues, con en este caso Con sobrinos y demás eh, lo, El tema de los hipertrayazos les mola Muchísimo, por lo que parece A los, a los chavales, así que bien Pero vamos, me lo, yo me lo esperaba un poquito mejor Yo he leído, y, he leído cosas ¿sabes? Un poco negativas de, de la jugabilidad, de las trampas de la máquina De muchas cosas así un poco Regulinchis Bueno, es pues, bueno, un tampoco... de Nintendo estándar o sea, eh, por ejemplo, hace menos trampas que en un Mario Kart. A mí yeah. es mi opinión. O sea, y el Mario Kart, pues es, es, es Dios. En fin. ¿Hace y más trampas o menos que el Playgrounds, del que hemos hablado antes? Hace menos. Es que lo de Playgrounds, cuidado. Sí, sí. Es que yo he leído por ahí que. Lo... A, menos lo que no. a ver, lo que, lo que yo he jugado. O es sea, lo de Playgrounds, tío. Vamos, yo recuerdo una partida, tío, de, de ir ganando tal y, y, y fallar como, no, no te exagero, cuatro mates seguidos. que pero tío o sea, Eso es porque eres malo, menos. tío. Correcto, sí. En fin, que vamos con, venga vamos ahí, con chicha, ¿no? Venga, ahí, calidad, ya está bien. Avanca. GTA ¿Qué te hacéis? Esto en un principio es un leak, no es que sea un rumor, es un leak que en un principio lo ha, faci lo ha facilitado eh, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, que en un principio ha confirmado que el título, pues eso, tendrá lugar en Miami, que habrá dos protagonistas controlables y demás historias. Eh, ¿Qué te parece, el Mega Lazarín? Aunque sé que a ti los GTA pero bueno, dime. Me dan un poco igual, pero a ver, lo que, lo que han comentado también, que he visto además una reacción desmedida por parte de varios chimpancés y orangutanes. Sí, eh, que, que bueno, que el juego iba a controlar un poquito algún toque de humor. Eh, ofensivo. Sexista, ofensivo, racista, sí. etc. Eh, con lo cual, bueno, se iba, iba a relajar un poquito el tema. Y, y que una de las protagonistas sería una chica latina. Eh, latina. Y, sí. tal. y la gente ahí, ¿qué uh, 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 o sea, ha pasado? Así, no pues pues, ahí, que han saltado pues los ya no lo quiero, eso es una mierda. Que si eso no es la esencia de la saga, que una bueno. mujer, que patatí, que patatán. O sea, bueno. de verdad que, o sea, es que me, me niego a pensar que, que dentro de, 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 este, de este de este entretenimiento haya gente tan subnormal. Eh, es que de verdad, o sea, la hay. Es acojonante, sí. tío. Es que es acojonante. O sea, sí. ver, o sea, a mí me parece bien lo que haga esta gente. Lo jugaré, no lo jugaré. Pero, pero ¿quién cojones eres tú para, para decir que, que si lo protagoniza una tía va a ser una mierda? Te a tomar por culo, gilipollas. Que eres un gilipollas. En fin, que, que parece que los rumores son bastante. ¿No? Está todo bastante, sí, sí. bastante sujeto. A ver qué pasa después. Pero bueno, eso sí. Eh, ojo, que también dice aquí el amigo que hasta dentro de dos años, que es lo que vine más o menos a decir hace bastante tiempo, no sale. Que hay gente que dice, no, tiene que salir ya. Yo creo que este juego... No va a salir ya. Yo creo que un año. No, no. Está este hablando 2024, 2025, y yo. Tanto. sí 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 ya, ya apostaría sí. por ahí ¿eh? sí, sí, 24 por lo menos eh, esto sí. apunta un poco a filtración controlada como para calmar luego son del personal y decir oye que estamos con esto pero yo veo un poquito más allá de eso y, y no sé hasta qué punto fiarse de, de esta Rockstar que está pisando huevos con el desarrollo de este juego de todas maneras, eh, teniendo GTA Online y a toda la gente Efect que le gusta el género. Efectivamente. Y tal. Es que yo, prisa no tiene nadie por su GTA es. 6. O sea, es que no, un no, poco... ojo. Sí, sí, sí. Ya eso. Yo ahí no estoy contigo. Yo, por ejemplo, ¿No? no, tío, porque a mí GTA Online, ese tipo de juegos no me gustan. No, o sea, GTA Online y, y el resto, que a mí, para, joder, sí. lo he dicho mil veces, para mí GTA Online debe ser. Si tuviera que jugar un juego online, posiblemente jugaría GTA Online. O sea. Sí, en fin. pero, pero los que, pero yo quiero lo que, jugar a... lo que ganan dinerito es con las tarjetas Tiburón y con todas estas sí, tonterías. Claro. Entonces, como les está yendo muy bien el negocio, no, no, bueno. pero hay matiz. O sea, que, que Rockstar no tenga no tenga prisa, por supuesto, pero los usuarios sí. Pero ah, a mí, claro. Entiendo. A mi GTA, pues yeah. tampoco es mi saga favorita, pero joder, ya ha pasado mucho tiempo. Pues sí, si me veces jugar un GTA. Para que uh. te voy a engañar, me apetece bastante. Pero, de todas maneras, eh, o sea, tienes el, el Saints Row ahí a la vuelta de la esquina, sí, 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 sí. el bien. contraband que llegará el año que viene. Uf, yo creo que vamos a tener rollo sí, pero GTA hombre, pero que estoy de acuerdo, pero no GTA es un GTA. No, y que también curiosidad. aquí también pesa pues, el, lo que le están diciendo los accionistas, que sí, sí, esto está muy bien, pero no podemos tirar con un único juego eh, para sostener toda la compañía. Eh, tenéis que sacar algo. Y vienen ya de un par de patinazos. Uno público que ha sido el recopilatorio de, de los tres bueno, primeros. Vaya, ha sido o sea, pedazo de mierda, tío. Y, y luego que esto se está comiendo todos los recursos. Se, va, se ha comido los recursos de Red Dead Online. Eh, online sí, sí, y sí. unos cuantos remasters, Un par de remasters que iban a hacer del, del primero. De Red Dead Redemption. Y, y de GTA 4. Así que las cosas no se pueden decir que vayan súper fluidas sí. y súper bien. Además, otro de los. O sea, otro de las cosas que se han liqueado, que se han comentado, es que, en, aunque la, la localización inicial va a ser Miami, sí. tienen intención de ir ampliando y. ir... Eh, Con DLC, sí. Claro, eso sí. me parece una mierda. Es decir, claro. sí. Si, si sí, estás diciendo, no, es que así evitamos el crunch, pues evita el crunch y lanza el juego completo, no aquí un, Esa es la una cosa. cosa, sí. O sea, una cosa sí, es que, que... que el juego vaya agrandándose, expandiéndose con el tiempo, que eso está muy bien, pero que le sirva de excusa para que el juego base esté súper recortado, sí. que, da, que no es lo habitual en Rockstar en cuanto a contenido, porque siempre su juego... Pero o sea, a ver, a ver. Pero, ¿Pero eso de que va a estar recortado, yo no lo he leído en ningún. sitio ¿Sí? No, es, o sea, yo, yo lo que digo es que lo que se ha comentado es que van a ir ampliándolo con más localizaciones. Sí, y más... Es... Yo la doble lectura que veo ahí es que. Ah, quizá... eso es claro, interpretación también. tuya. Eso, sí, sí, total. No, personal. Vale. Y... No, suya, ya vale, vale, suya vale. mía y de mucha gente que está comentando lo mismo de que le huele un poquito a, a que a ver si van a sacar un juego eh, a, a medio a medio cocer. Oye a ver, bueno, pero lo a saber, ¿no? Claro, Entonces solo. No sé, yo, yo, hombre, yo mentiría si 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 dijera que no tengo ganas, la verdad. Lo que pasa sí. es que también es cierto que en ese leak, eh, no sé si eso está confirmado o no, eh, se confirman más o menos ciertos problemas de, en el desarrollo, o sea que va muy sí. lento y que están teniendo ciertas historias. Bueno, que nunca, que... que GTA nunca ha ido lento ¿Eso <laughs> A ver, es un juego que hacen más de mil personas, o sea, que aparte de claro, claro. gestionarlo. No, o sea, y sea, eso hay que darlo claro, por hecho. Que es que y estamos sobre hablando todo, de A ver, grande. ¿cómo sale esto sin el Dan Hauser, que ya se piró? Eso es. Correcto, de verdad, se me había olvidado. Pues sí, pero bueno, no sé. Eh, yo sí que tengo ganas. Eh, ¿Tú, Carlos? No, no, yo también, yo también. ¿Lazarín? Me da un poco igual. O sea, lo jugaré, pero no tengo ninguna prisa. Cuando llegue, uh -huh. pues, pues ya. ahora está. ya está. ¿Aureal? Yo sí, porque ya es ya maldita hora. Sí, sí. Llevan con el otro 10 años. Y, y, una, y una cosa, yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez. ¿Sí? Una cosa importante. Todos los GTA siempre han ¿Sí? enseñado algo que no se había hecho nada, nunca antes. Sí. Uh, que, y con este que que pasará algo o no. No. No, pero, no, es que, no, pero a ver, pero luego ya depende. Yo sí, si, por ejemplo. De, te remontas al anterior con el tema de los tres personajes eh, se los podría y, y poder cambiar con el tiempo este que además tardaba en cargar sí, poquito, tenía, y tal, tenía su carguita. ¿sí? A mí eso me dio un poquito de perecilla por no decir asco, sinceramente. O sea, Ese tipo de historias se las pueden ahorrar, ¿eh? O sea, no necesito. O sea, yo prefiero que, que inviertan tiempo en, en desarrollar buenas misiones principales y secundarias y cosas así que sí. en meter. Pues ese tipo de historias que están bien en un principio, pero no me a mí no, a me, mejor, no me. A hizo lo mejor gracia, la, ¿eh? la novedad o la innovación va por el lado de que haya diferentes localizaciones y que a lo mejor, pues eso, ¿no? Como, como que de repente llegues a una nueva ciudad y la reputación de la ciudad inicial afecta a esa reputación de, de la segunda ciudad. O sea, a lo mejor, si en el anterior fue integrar varios personajes, en este caso es integrar varias ciudades. Pero, oye, Yo solo espero ser. que le quiten el auto apuntado, tío. Bueno, eso, eso no que, se puede... Que de... el gameplay sea una cosa normal y no... Y yo no... creo que se puede quitar. Yo creo que se puede quitar. Por lo menos en PC se puede quitar. Pero... Qué coñazo. Pero bueno. Da igual. Venga, va. Sí. En fin, siguiente. A ver. Rumores, que esto sí que son rumores, pero el fundador de Eidos Montreal, estefan Dastos, no se sé pronuncia así, pero bueno. Eh, <laughs> sí, no tengo una idea. En francés hasta ahí no... no, no. Eh, lo tiene bastante claro y él piensa que eh, todo el tema este de que pues eh, La venta de estudios eh, occidentales Por parte de Square Enix ha sido pues eso Porque Sony quiere comprar Square Enix Japón y la, están, y la están limpiando Yo compro total y absolutamente Todo lo que dice este señor eh, Aureal, pero lo compro Sí, de total. No, eh, es bastante <laughs> Bastante relevante a lo que cuenta en La entrevista esta de, No Por un parte le da un palo A lo de Square Square Europa, eh, correspondiente mejor dicho, que es lo que se estaba comentando, que son un caos de organización, que pasan de todo, que no hay una dirección firme, pero también arremete un poquito contra Ido Montreal, que dice que tienen ese mismo problema, que son gente que está un poquito anticuada en cuanto a promocionar los juegos, y que se han juntado esos dos factores para que al final vendan las IPs y las compañías por cuatro perras. Y el rumor ese, pues no sé, eh, a ver, eh, eh, encaja todo muy bien. Habrá que ver si, si es cierto, pero yo no estoy seguro del todo. ¿Están muteados? Dios. Perdón, Lazarín, si es que está, Perdón, es que está mi, mi gatete ahí. ahí, ahí pegando. Parar. Sí, 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 es que pobrecito, pequeñito. ¿Qué, a ver, yo lo que he leído por ahí es que Sony estaría interesado en, en la compra. O sea, yo, yo, yo he leído la noticia desde, desde otro Prisma que estaba interesado en la compra, pero únicamente de, de Square. O sea, no era un, el rollo de. O sea, la, la noticia que, que yo había leído era eso, ¿Sí? que, que Sony quería hacerse con, con Square, pero no con lo demás. Yo creo que es un poco error ¿eh? porque madre mía, Square, últimamente me bien por el Final Fantasy y tal, pero Hombre, a ver, eso no sé, ¿eh? eso de es un error, tío, comprar Square Enix, no, no, me igual? refiero a un error solo Square Enix y no, y no quedarse con, con, con las compañías que, que tenía aparte. Es que es... ahí dependería de la pasta, claro, pero claro, ojo, que a mí me gustaría ver la reacción de Sony. O sea, es decir, sí, yo creo que Sony, después de ver por los cuatro duros que ha vendido los estudios y tal, dice, joder, pues si lo llega a saber que compro todo el pack y me quedo tan agua. Yeah. Porque claro, es que ha sido, es que eran, fue por 300 millones, se lo estoy soñando. Sí, 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 sí 300 millones. 300 millones, ¿no? Es que madre sí. mía. De ¿Qué tienes ahí en el bolsillo? Esto, pues venga, por eso. Ah, no, por es culo. que para una compañía como Sony, Embrace y tal, 300 millones es cero, es nada. Eh. Es mierda. Por, por todo lo que te llevas, no sé. Sí, sí, eh, Carlos, sí. que estás he callado, tío. tío. Te estás quedado, tío. Está componiendo no, una canción nueva. Ahí, quedado, tío. Tío. Sí. Está, está jugando el cabrón. Está jugando <laughs> Madre mía. Estoy una partidilla. No, a ver pues hombre, si sí, si sí. al final se produce la compra y es bueno para que los desarrollos vayan mejor porque han metido mucha pata la pata no con el Marvel con el Outrider también me refiero más a la división occidental occidental pero pero no sé o sea a mí no a mí es que estas compras no me hacen de entrada ilusión porque no me gusta que, que juegos multiplataformas se conviertan en exclusivos por un lado, y después, porque tampoco es la seguridad de que vaya a, a ir a mejor, o sea, que vaya a ser una situación que, que mejore al final los juegos y que repercutan algo bueno para la gente. Entonces, bueno, pues si lo hacen bien, y si no, o sea, también te digo que no es una noticia con la que me vaya la vida en ello, porque no juego juegos de Squares desde hace mil años. O sea, no, no es una claro, noticia con, con tus cartas claro, con, con el Manpa no Correcto. invertido, ese, tío. <laughs> Pero oh, eso, mía. no sé, es que eso, últimamente con estas compras me parece todo un poco convulso y todavía como que no hemos visto si va a ser para bien o para mal todos estos mercadeos que se están haciendo, ¿sabes? Pero bueno, pues hombre, visto lo visto para bien, no, ¿eh? eh por otros ejemplos, ah, hombre, manera, no a mí no sí, me gustan vamos, esas compras porque tienden vamos, a ser a un oligopolio. Sí, eso, ya hacemos eh. unos meses que tenemos más noticias de compras y ventas de estudios que de, que de, este la de que juegos, vi. hostia. Anda cojones, sí. tío, vaya, vaya añitos, sí. eh. De puta mierda, tío. Pues la verdad es que sí, pero es que es, la, es lo que sí, hay, ¿eh? Es la polla esto, tío. Yo sigo diciendo que, como sigan así las cosas, van a acabar, pues eso, tres, cuatro compañías. Que a mí eso no me gustaría absolutamente nada. Y luego indies, pero no es lo mismo. Yo, o sea... Yo con que con que quitaran los indies esos de dos euros de todas las tiendas digitales, de todas las consolas y PCs, tío. A confío. mí no, tío, pero o sea, tendría esa que, que se hacer. Desaparezca. No, o sea, que No, desaparecer como, no, pero, como, pero tenerlo en un Thanos, sitio, tío, aparte. No gitano aparte y así oh, fin toma por culo el, el indie ese de sale una piedra con ojos ahí de stone <laughs> dos euros qué mierda es esa tío o sea eso me, me parece me parece el el, el puto asco muy Ana. bien Ana. O sea, no <laughs> ido, <laughs> muy bien, Lazarín. Sí. en fin eh... Vamos, tía, porque no, no, no quiero profundizar. No pues se nos enciende el azarín y no. Pues bueno, ya que estás encendido, A ¿qué ver. te parece el retraso? Ojo, cuidado. De Column. Con la pinta tremenda que tiene Yo, por yo que siga retrasándose. Eh, que sea para, yo que sé, para la siguiente generación o para la otra. <risa> <Porque> <risa> o para la que, anterior. Que o para la anterior, hacer. incluso. La anterior. Que para Atari 2600. O yo que sé, para. El, eh, yo quiero que salga cuando esté terminado y bien hecho. Hostia, os imagináis, macho, os imagináis. O sea, que no va, salir, no. no va a salir jamás. Pero espera, espera, es que ahí es está la cosa. Imaginaos, macho, que esto, pues no tengo ni idea, me lo invento, pero que han hecho, han llegado a un acuerdo ahí por X años con, de, esta, de esta auténtica mugre de, 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 pues eso, de desecho de Golum y tal. Y, y, y se les caduca, tío. Y no han sacado el juego. Eso sería hostia, la hostia. Ya, ¿eh? qué maravilla, ¿eh? Y tienen, cambiar, maravilla. y tienen que cambiar el personaje, ¿eh? A los enemigos. Casi y pone, en el mismo ponen juego. a, a Poyum en lugar de un que tampoco habría mucha diferencia. Casi le pasa a con el juego de los piratas, ¿no? Que lo han tenido que sacar de y corriendo y se les acababa el acuerdo. Correcto. Sí, sí. Y, claro. no, y no pinta, no pinta mal tampoco, ¿eh? <laughs> sí, bueno, sí. Pero lo, de, lo de Gollum es que lo estoy pensando y, o sea, a ver... No, ha dicho, lo estoy pensando y te has sí. quedado, eh. No, no, porque lo no estaba, estaba, bueno. eh, <laughs> estaba pensando. Estaba pensando, joder, es que Gollum tendría que tener más carisma. O sea, juegas con Stray, que es un gato, que no se comunica y nada, y, y tiene el rollo. Pero es que, o sea, tiene menos carisma que un gato, pero que un gato muerto, el personaje. <laughs> o sea, ¿quién, quién tiene... es, es un personaje detestable. Claro, ¿Quién es que, es que... Que... Que tiene putas ganas de jugar con este personaje? A, a nada. O sea, a, al Columns, tío. A Puyo no, Puyo, a... directamente. O sea, Hombre, es que no... Yo, dentro de mi ignorancia, porque a mí el Señor de los Años me gusta, pero no soy friki y tal, eh, yo creía que tenía más, ¿cómo decirlo?, más tirón. O sea, no el personaje principal, pero yo creo que, que tenía más tirón y no, y no, no. Según parece, que no le gusta es la a nadie. Creo, que, no, no, creo que, nadie. que ni le gustaba ni al Tolkien, ¿eh? <laughs> no, Es claro, una claro, cosa. Claro. Sí, sí, sí. Es, es la, la, la peste, no sé. Eh, ¿Qué te parece Ureal? Tú le vas a jugar, ¿no? En el 2027... Yo lo sí, no tengo reservado. La edición coleccionista, que espero que traiga una figura así, igual de asquerosa como el personaje, <laughs> Joder. ahí coronando, el sentado él encima de una mierda. O sea, sí, <laughs> Es que... vaya. Vale, Muy bien. Es que aparte, joder, lo que se ha visto de este juego, es que aparte yo creo que el, el, ¿cómo decirlo? El core del gameplay es un poco, es decir, o sea, es una especie de sandbox un poco recortado con sigilos, pero es que eso ya es un poco o sea. rancio, eso, ¿no? O no. Sí, y mira que a mí es, me gusta jugar en plan hurón, pero es que ya ni, ni a mí. Es como, eh. el, es como el nivel de Tony Stark, tío, de Los Vengadores. <risa> <risa> pero todo el rato, tío. Pero con Gollum. <laughs> joder, qué asco, tío. Sí, la verdad es que es bastante repugnante, pero bueno. En fin, siguiente, a mí el siguiente me jode un poquito más. Además, no sé muy bien lo que está pasando con el remake de Knights of the Old Republic. que No, no ha picado que... ni una línea de código los Claro, estos. Te... Exacto. Lo claro lo pero, pasando. pero, pero, ¿por qué? O sea, no sé muy bien por qué. O sea, no, Porque no... son una panda de vagos, tío. No sé no, está mal, ¿eh? peor que eso. Está de de por... madre para, para venderte la moto, pero, pero con el no, juego, eh, no, han hecho un, un vertical slice, han gastado un huevo de pasta en eso y cuando ya han dicho, oye, ¿y el juego cómo, cómo va? ¿Qué no ¿qué no juego? sabemos. <risa> 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 ¿Qué hacemos ahora? <laughs> ¿Qué juego qué dices? Joder, madre me mía, me parece... pero es una pena, pero yo estoy. O sea, no te digo que sea el juego que más espero y tal, pero joder, para mí tal como está el patio? Pues me apetece bastante jugar a esto, o sea, no sé, te hace el verano, por ejemplo. Aunque este bueno, a ti Carlos este no no, 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 sí, como a mí no sí es un es. no es un vertical ah, como como que ha dicho antes, vale gel inversa al polla, ¿no? Vale gel vale inverso. Bueno, no. Vale gel inverso. Sí me mola, o sea, Star Wars me, me mola la saga antigua y estos juegos también están guay pero pero no sé, yo yo creo que cuando lo enseñaron era para completar un un escaparate porque se les quedaba cojo a EA eh, con lo que tenían entre manos y pusieron uh -huh. el logo y punto, pero que no tenían ni fichado a, al becario. lo va a hacer. ¿sí? Sí. <laughs> pues es posible, ¿eh? Es posible, joder, macho. Es la, la impresión, tristeza. es la impresión. Y luego ya, esto ya no, es, no está confirmado, pero es rumor, eh, Assassin's Creed Aureal te queda sin duración <laughs> de... Iba a decir basura. De Assassin's Creed <laughs> anual. ¿Qué te ah, parece, sí. macho? No, pero hombre, anual hace ya años bueno, que no es anual. Eso pero, es verdad, por suerte, eh. por suerte. Por suerte. Es decir. Pues es que me da perezón, porque esto iba a ser como las expansiones que han sacado del Valhalla, eso. pero con otro personaje, como el Basim este, y en, y en Oriente Medio. Y, y yo es que no entiendo, no entiendo nada de lo que hace Ubisoft. Estaban preparando el remake de Prince of Persia, que es también esto? salvando las distancias por esto, pero también rollo de Oriente Medio. Ahora quieren sacar otro juego también de, del, rollo, del rollo este. No, no sé. Eh, y lo iban a sacar, lo tenían previsto. También están haciendo el que quiere ser Games on Service. Yo ya paso de, de esta pues peña. También ¿no? estaba ahí a media hacer, ¿no? Vale. Sí, 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 sí. Pero yo aún así, fíjate, eh, tengo fe en Ubi en ciertas cosas, como por ejemplo Villanuputa Nivel 2. Que lo más probable es que luego sea una auténtica tal. Pero es eso eso sí, sí no. Tenemos, no, tenemos, eso ellos, no. Han, ellos han reconfirmado que no está cancelado, ¿eh? que sigue o sea, adelante eso. Tenemos con Ubi tenemos ahí una, una, en ¿eh? una enfermedad un poco rara a todos. Porque yo quiero jugar al Skull and Bones, este. <laughs> sí, por por ¿no? lo que sea. Es como yo me apetece ese. Eh, Sergio quiere jugar al otro que, que también que, que llevará eso. Tiene, hay 10 minutos de juego hecho. Eh, Aureal, al Assassin's Creed, Pernambuco. ...que lo tiene ahí en mente también... ...Carlos... Sí. Carlos a ...¿qué estás a esperando mierda. tú de Ubisoft? tío yo me bajé ...que, en que el sea una puta mierda... ...yo Eso me bajé sí. del barco en el Revelation... Y, ...y... ...porque ya me parecía pesado... ...el tema... Y, y nada, sí, sí que me. El Valhalla y todo eso, lo poco que vi, y sí que me parece guay. O sea, el nuevo modelo que tiene, el Lore, aunque se lo han cargado, ¿no? Y ya no tiene ningún tipo de sentido, pero como juego sí que pienso que tenía alguna decisión más, más interesante. Pero no sé, es que a mí es una saga que me parece ya, pues eso, que hay que dejarla un poquito atrás, yo creo. Correcto, ojo pues. ojo que, que el Valhalla lo han regalado con las suscripciones a que no sé cuál es, la que tengo, ¿Ah, sí? y, y lo que hago es en vez de bajarme el Valhalla, me bajo el, el, el Avengers, ¿eh? Joder. <laughs> Y juego o sea, esa puta sí, mierda. Que, pues, es el, que Valhalla, estoy gilipo, el Valhalla vaya. está mejor, la verdad, yo creo. Sí, sí, hombre, yo sé que está mejor, pero <laughs> sí. a ver, y, hay, que, y, hay que jugar mierdas. Y muy, este atent, muy atentos al School and bones que ya se ha filtrado gente que lo está haciendo, que está muy diciendo. atento tú. Esto, esto está esto va a ser una school, una school mamons. Eso va a ser mierda. no que el propio equipo que está diciendo que, eh, que, no, que el juego es una castaña que es una mujer, que, que oye, es un pañazo que... oye comprar correcto. mi juego es una castaña no Muy bien. sí 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 no, no, no. Que, que no saben cómo ha salido adelante con ese proyecto porque hace aguas por todas partes nunca mejor <laughs> literalmente no correcto eso que en el chat dicen que si vamos a comentar yo es que he visto lo de Immortal Phoenix Rising, que pues eso que supone que está en desarrollo, pero pone con la cultura hawaiana. Eso sí que no... Que eh, no yo he visto, quedado. sí, yo he visto algo, pero no, no recordaba que era lo de, lo de la cultura hawaiana. Yo, yo sí he visto que, que, iban a, que iban a hacer algo nuevo de Immortal. Sí, que para Entonces, mí... Es, que, a ver, a mí me flipó ese juego, ¿eh? Me gustó a mí mucho. me gustó hasta, pero llegó un momento que dije, es que no es por ser tal, pero es que los juegos de Ubi... Pf, el no, rellenate es que, el eh, que no, te, te meten... Este estaba Paso. muy bien, eh. Paso. No, no, o sea, A mí me gustó, pero lo... Yo me lo, acabé, porque... yo me lo acabé y me lo pasé muy bien y no sé... Es lo que iba a decir, es que es de lo mejor... Que... Es de lo mejor que ha sacado Ubi. Yo sigo diciendo que lo mejor que saca esta gente tal es solo Rayman, pero como me gustan a mí y tal, pues a tomar por culo, sacar a la nevera a la saga y ya está. Pero <laughs> es verdad, pero este para mí era de lo mejor que había sacado Ubi, pero con mucha diferencia, eh. El Immortal Free Race este, pero... Pero en fin, que... ¿Qué pintan bastos? Seguro que la cultura hawaiana, ¿no? Mitológica, que todos tenemos en mente un montón de dioses súper carismáticos. O sea que seguro sí. que eso empuja y, y levanta la saga, yo creo. A mí, hawaiana, te digo, <laughs> pienso en, en la pizza que me da un asco que te flipa, que <laughs> Uy, qué asco. y en las, en las hawaianas. Las chanclas esas que pues, a la gente que <laughs> ah, tampoco vale. me. Eso es sí, hawaianas, ¿no? Bueno, da igual. No sé. En fin, sí, para <laughs> ti. Que hasta aquí el asunto, y ahora vamos con un tema serio. A ver. Que la gente dice que está, se está desesperando tal, que, que es que no hay nada para este año. Y yo creo que de un tiempo hasta parte, yo creo que se ha arreglado un poco el, el calendario, ¿no? O sea, ¿cómo Hombre, lo veis. Que... yo no no solo hay nada para este año. Oh, cuidado. Así, porra, porra rápida. Top, no sé, dos, tres juegos que se vengan a la cabeza, así más esperados para lo que queda de año. Así rápidamente. A ver, Don Carlos, hostia, uff, empezó con ti mal, mal asunto. Pues <laughs> <laughs> eh, no tengo duda. El, el primero y el que más espero es Monkey Island. Eh, Return me esperaba, como... me esperaba una cosa de esas y me lo esperaba peor. Es mi, las aventuras gráficas son mis géneros favoritos. Monkey Island fue la primera aventura gráfica que jugué en mi vida y, y me, me flipa, flipa. Además, el equipo que está detrás es el original del primer, del primer juego con Ron Gilbert en la cabeza y, y me... O sea, eh, todo lo que se ha enseñado y todo lo que se ha visto me flipa, así que le tengo mucho. En serio, muchísimo. y eso te voy a preguntar, la línea estética, en serio, ¿te gusta de esto? A mí me encanta, a mí me parece súper guay. Eh, ha habido muchísimo hate y, y mucha historia, pero eh, hay una cosa que, que ayuda mucho: eh, eh, si te ves pantallas de cómo era el clásico y cómo es el moderno, eh, te empieza a gustar más. Si tienes dudas, como que dices, ¡ostra! Quizá yo lo recordaba con un poquito más de ¿no? De, de cariño nostálgico. De, de encanto, sí. Pero a mí, es verdad que es más abstracto, ¿no? Que, que, que no es un diseño un poquito así, pero a, a mí me encanta, la verdad. Me parece súper guay. Muy bien. Y, y, a, traer, no, es cuestión de gusto, ¿Algún ¿verdad? otro? ¿Así? ¿O sí. es el con mucha diferencia? Sí, bueno, ese es el que más, más espero. Después, aunque no estoy muy seguro de que vaya a salir bien, pero le tengo muchas ganas al Hogwarts ¿Sí? Legacy. Porque Correcto, ahí me... contigo, contigo a, a muerte, pero total, ¿eh? Sí, porque eso, a, a ver cómo después todos esos sistemas que han enseñado y todas esas mecánicas funcionan entre sí y demás, pero Jobar me parece súper chulo, ya solo poder explorar por Hogwarts y tal, lo voy a disfrutar un montón. O sea, es el típico juego, creo, creo que con que me dé un poquito, ya lo voy a agradecer un montón, la verdad. Y, y después mi tercero, por citar sí. un tercero, eh, el Calixto Protocol. De Calixto Protocol, me parece de, de, Muy los bien. ...de Space y en fin, todo lo que se ha visto apunta súper guay, la verdad. Muy bien, ¿Lazarín? Pues yo solo puedo pensar en Ragnarok, tío. ¿Qué lo vamos a hacer? Yo, sí. Ragnarok, y tengo curiosidad por, por el Saints Row también. Por ver qué, qué se puede hacer. Y que. Oye, va a tener cooperativo al final Saints Row, porque. Sí. Joder, es que a mí estos juegos me mola, me mola compartirlos, joder. Sí va a tener, ¿no? Pues, sí, sí. pues maravilla. Mira que mira cómo bailo. Mira, tiki tiki tiki. En Muy fin. Muy bien. Eh, es lo que, es lo primero que se me ocurre, ¿eh? Lo mismo luego ¿no no, no, mirando parte... a ver si hay algo más por ahí así. Pero vamos, con Ragnarok yo ya tengo, tengo de sobra. Y tú. Eh, ¿eh? Y Reyman, y eh. o sea, Reyman no, eh, Rabbids, Mario Rabbids, <laughs> Hunter ¿no? von Girlhardt también. Bien, bien, bien. Aureal. Yo. ¿Listo? De, de, de callista protocol, como dice. Bruno. <risa> <risa> Qué bueno. es que, que. más ganas tengo de todo. Y también Ragnaros, claro. Y tengo curiosidad por ver cómo sale el WhatsApp Night. La verdad. A ver, como... Hostia, a lo mejor es el divertido <laughs> también. Por, a ver, mejor que Avengers va a ser. No, 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 y, si, y si Avengers le he metido seis horas, pues. Esto, esto me lo acabo tres veces. Ese no lo hace Rocksteady, ¿no? Rocksteady hace... No, Rocksteady. lo hace Warner Bros. Montreal. Perdón, perdón. Sí. Que para mí tiene mejor pinta este que el otro, ¿eh? Que el de Rocksteady. O sea, no sé ese, si bueno, sé o... lo, lo retrasaron directamente, ¿no? Sí, Dijeron sí, sí, que que, que no se ha vuelto a saber nada. Claro, <laughs> ¿Qué? claro. ¿Qué? Es como. Están, oye, vamos. El, feedback, el feedback que nos habéis dado el juego, muy bien, eh. eh lo vamos a retrasar un par de años. <laughs> que tenemos que hacer una cosa. Sí, sí, ese pintaba mal, ¿eh? Pintaba mal. Pues sí. Pues yo más o menos con vosotros y añadiría el. ¿Cómo se llama? El de superhéroes, el. El Midnight, Midnight Suns sí. sí, ¿no? Ese también pinta bien, ¿no? Yo creo, en general. Sí, pero es, es feo como el solo, ¿eh? No sé ni cuál es. Sí, el, el que está hecho por. Es tipo de XCOM. Por Fire Que es como el XCOM. Correcto. Pero de superhéroes. Ah, va, o sea que, o sea, yo, las imágenes y los vídeos que he visto últimamente, porque sale en septiembre, creo. Sí. Eh, es feo como una mierda, pero, pero feo, a feo. Mí no me parece, a mí no me parece tan O feo, sea, que me parece que al final, al final te, va, te va a dar igual porque vas a jugar Eso a es. distancia y te va a dar igual que los gráficos sean mierderos. Pero hostia, las caras y los, los personajes. Mira, 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 el doctor extraño es extraño, pero no lo conoce nadie. ¿eh? Dice, ¿te <laughs> pareces un mago, a alguien? Pero no... el tío le ha puesto una cara que parece un mago que va a cumpleaños. <risa> <risa> Qué horror. Doctor extramoño oh, es. Eh, es, es hace es, figuras con globos, ¿sabes? es muy feo. Mira, mira, me voy hacer el capitán. Madre mía, capitán Emo, capitán Famélica, tío <risa> <risa> madre mía. Bueno, madre mía, eh, joder. Pero te digo, yo lo veo, yo no lo veo tan mal el final de año. Más luego, por supuesto, adiós, qué maravilla. Z80 ah, pues nos ha hecho una ride, que se es que nos trae gente y demás. Además, joder. Es que es público súper afín. La verdad es que compartimos, yo creo que debe ser el 80% de, de los habituales deben ser comunes a los dos programas. ¿eh? Es una cosa tremenda. Pero te digo, una yo soy esa. bastante optimista, porque aparte de eso, luego están los FIFA de siempre, que ahora hablaremos, Call of Duty y demás. Sí, lo que de, te pueden de, dar más hablar Hay que hablar ahora. Sí. Hay que hablar, hay que hablar. De hecho, vamos ahí a, a saco, que lo he lado de puta madre. ¿eh? Perfecto. FIFA. 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 Se ha sí, bueno, se ha filtrado, ¿no? O se no, no. ha mostrado un, gameplay, mostrado un gameplay. Un gameplay por todo lo alto. Explicando... parece una auténtica basura. Estado, lo digo o sea, es un cual. gameplay. O sea, basura, explicando... de decir, lo mismo de siempre. Pero, de siempre. o sea, es, es Es que es acojonante, tío. Lo de esta gente es la polla. O sea, me, es que flipo porque me, o sea, te, te cuentan una historia, eh, te enseñan un, una, unas imágenes del juego como, en plan, el nuevo sistema nuevo, de ataque llaman, y defensa. Tío, espera, espera. Hypermotion motion 2. 2 es que yo me parto el nabo soy yo con eso, totalmente tío. incapaz de distinguir entre las animaciones sí? de este y de los tres anteriores o cuatro Correcto. o sea, Correcto. que deja de venderme la puta moto, o sea, es, es, es un timo, o sea, esto es un timo acojonante eh, es como, mira, dime que hemos metido alguna animación nueva y, y, las, y las alineaciones de, de, de 2023 y ya está pero no, te, no me cuentes movidas ahí de sí, sí, hemos cogido mil animaciones nuevas y la inteligencia artificial, pero si sí, se ve exactamente igual, o sea, se ve idéntico, tío, o sea, vaya Timo, tío. Sí. Fin. A mí lo que me empieza a excavar, no sé cómo lo veis vosotros. O sea, yo sé que a ti ahora el fútbol pues lo justo y necesario. Carlos, no lo sé. Desconozco esa información. Eh, desde el FIFA 98 de la Nintendo 64 no, no toca ninguno. O sea que... El FIFA 98 de la Nintendo 64, encima. eh Ojo, el, el, bueno, el, el... el bueno, además, el bueno. Pero... El bueno, pues, dime. Está, está, está <risa> loco <risa> el <tío>. Madre, <laughs> El nada, buen tío. port. Pues a ver, <laughs> a ver. Lazarín. ¿Tú no ves que ya la física de la pelota del balón empieza a ser un poco upstate? O me imagino yo. No, a ver, yo. Yo la física y tal del balón. O sea, es que la veo también como en hace los... cinco años. Es que no... Sí, pero te digo, pero tú no ves los regates ya que la pelota, tío, no sé, tío. Que no, que no es natural. O sea, que es de todo demasiado. Sí, tío. Hombre, a mí lo que no me parece natural es, es, son los regates, los ataques, esos imposibles de. De, o sea, o sea, de FIFA Street de, de exhibición sí sí de FIFA Street o sea eso es lo que no me parece natural y siguen ahí que R -R -R con con la misma mierda pero no yo el balón lo veo bien tío no sí. sé yo no, a lo mejor, es, a lo mejor es, son imaginaciones mías o sea no digo que, lo, que esté mal pero no sé es una pena que sea ya el único ¿eh? porque lo de Konami ya lo, lo damos por defenestrado no ya, lo, lo enterramos no Sí, bueno, el, el otro día se me ocurrió jugar al de móvil también. Es que ahora en la bueno, furgoneta tengo es que mucho tiempo mía, para no. jugar al móvil. Pero si tú tenías suite, una Switch, claro, tío, se te Tengo bien. dos, de hecho. <laughs> tengo una normal y una light, pero yo qué sé. Es como la inmediatez de, bueno, voy a darle aquí y, y igual es como, uff, la versión de móvil y la versión de, de consola sí. van a ser igual. Crossplay, no sé qué. Es el mismo PS de hace tres años, cuatro años. Uh -huh. En móvil, exactamente lo mismo. Lo mismo, los menús, los controles. O se no puede jugar con mando. Que decían, no, no, va, no, se va a poder jugar con mando. Es la misma mierda. O sea, qué fuerte. Es que eh. no, 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 y no, o sea. ¿No había una historia que FIFA dejaba de tener los derechos de la FIFA? Y ellos sí, eso es el año ¿no? que viene. Joder, este está, estás puesto, ¿eh? No, ah, vale, sí, sí, pero, pero, de... puesto, pero puesto de otra cosa. <laughs> no, pero que estabas hablando un poco de que aparte del FIFA como que no hay mucha competencia, pero por ahí le saldrá algo. O sea, la propia FIFA era su vídeo. Sí, bueno, sí. pero vamos, más allá, más allá de eso... Sí, efectivamente. Yo no... En fin, Aureal, ¿algo que aportar a uno de tus temas favoritos? Sí, sí, a mí me fascina todo lo que sea deportivo y de fútbol, ya lo sabes. Oh, una maravilla. Oh. Por eso lo digo. Pero, Day igual luego... va a ser este. Sí. Pero luego conoces a, a periodistas que yo no conozco, ¿eh? O sea, que ojo eso cuidado. Sí. A mí no el está chafardeo, ¿no? sí, cosas, sí, sí, sí. ¿eh? Oh. Que por cierto, Lázaro bueno. ha fichado por Movistar nuestro amigo del pollo y... Madre mía. Ay. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso no... Ya, no me entero, eh, tío. El este, el el, el... el Guaguerri, que lo han fichado y han puesto en, en Twitter un vídeo de... Eh, bueno, tenemos esta alineación como... Mengano, me que juega... Juega en... Juega en... De... De... Ah, en Valencia, sí. Y este que no sé qué, de tal, de... de... Bilbao, Bilbao, eh. Qué horror. <laughs> ah, vale, ahora, ahora entiendo lo del pollo, cuando ha puesto Jaime lo de aquí Vale, vale, sí. no, no había entendido. Pensando alegro, yo no me he enterado de absolutamente nada. ¿no? Y no, no era, no era. No era eso. Qué maravilla, tío. Qué okay. bien. El cristiano. Cristiano. Cristiano drogado, tío. es... Yo estoy perdidísimo, tío, no, no me entero de nada, va, no nada Tú, Carlos, ¿te enteras de algo de lo que están diciendo o estás como yo? Igual, yo, ¿no? Estaba, de hecho, mirando ya otra ventana ya, <laughs> Estaba viendo ¿No? una, una telenovela turca de esas, tío No, estaba bajando claro. un otro clon claro. Madre mía tío. <laughs> En fin Vaya, vaya Pandorano, eh, pero el, el siguiente, a ver. ¿Cómo Skaz. la, cómo ¿Qué la Jaime? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tacto tiene el cabrón? <laughs> y Pedro aquí que es que lo demás yo no, que lo lea el, el, el que quiera. Nada, cosas, piropos. Suprimito, primito, ¿no? Piropos, Hostia. piropos. En fin, venga, va, vamos allá. A ver, siguiente, Skaz. Este... Yo creo que le puede molar, si le mola a alguien, le puede molar un poco aureal, pero no, no Pero no le va, va a molar a nadie, a nadie, de hecho. Tampoco, ¿no? Patinas. patinas yo creo, que, yo creo, creo que el nombre, el nombre, o sea, en inglés yo creo que se, se pronuncia Scathy. es es Cathy Doom, esto. ¡Joder, tío, madre ¡Qué madre madre madre. horror, Lázaro! Madre mía. Perdón, ¿tú? es, es <laughs> horroroso esto. Policía, voy a marcar aquí, el 1 2 no, Tampoco, ah, ¿no? O sea, el, el, el SCAT este tampoco, ¿qué? No, Escaf, no te mola. A, 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 es, no, es no, a mí no me parece tan malo, tío. Esto sí, es eh. un refrito de un pocho. Me ha recordado a estos que son infumables, que han sacado 800 entregas, los, los Painkillers. Es que se rollo... poco. ¿Sabéis quién hacía los Painkillers, no? People Caprimo. People Can Fly, tío, tío, los de la Outriders. Oh. <laughs> qué maravilla. Menos mal, empezaron a mejorar en cuanto cambiaron de tercia y empezaron a hacer otra cosa distinta porque joder. Pues sí. Entonces a ti Lázaro tampoco, ¿no? No, no, no. Nada, 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 nada. de Carlos? Demasiados sprites, tío. No... Estoy viendo aquí un claro, vídeo. Claro. Estoy viendo aquí un vídeo y demasiada información por seguro. Claro, bro, bro. ahí, tío. Demasiados sprites, no spray, ¿tú dices, qué? Tío, tío. ¿Qué están dispuestos, por eso no nos ha mostrado la imagen. Del juego, pero vamos. Eh, lo he tenido que de... buscar, eh, lo he tenido que buscar porque no, no sabía ni cuál era. Es un, un pero... clon de Doom, pero como tantos otros, pero pinta relativamente un... bien. Yo insisto, este relativamente. Este sí. Le... Bien, dice. sí, sí. Yo, este me lo, yo este le probaría y me lo zamparía, posiblemente. te cuenta que yo estoy ávido de este tipo de juegos, tío. Un, <laughs> es un, es un dice en el chat, el SCAT. <laughs> pues le pega el nombre, sí. Sí, sí. Madre mía. El Skakat. En, en fin. Muy bien, muy Joder. bien. El SCAT, este. Bueno, valiente es mierda. Es casi Doom. Es casi Doom. Ahora, es casi doom. ahora lo estoy me gustando. Ahora la, ah, eh, eh. Ahora, madre, llega madre. ahí con un poquito de retardo, pero llega, ¿eh? Sí. Vale, para que lo digas. El, el de Canarias. Eh, en fin. <laughs> que, siguiente. Ya, y terminamos la actualidad. RIPOUT. Este, joder, este, este sí mola, Uf, tío. ¿Este buenísimo. tampoco te mola o qué? Uf. A ti ya sé que quedado no porque Uf. salen bichos y tal. ¿A ti no te mola, O'Real? ¿Este tampoco? Me molaba cuando he empezado a ver los bichos que salían, pero cuando salen toda la pantalla cooperativo, digo, para ti. No Eso es pasan. una puta mierda, tío. Madre mía. <laughs> Estaba esperando, esper esperando alguna mierda de terror de 15 duros de esas que te molan, tío. Pero, no, pero porque no, no, que... no porque no había, está, no o sea, he, he buscado, ¿eh? he rebuscado y he buscado pero ha sido, si te fijas es lo más parecido que he encontrado, el rip -out. entonces pues digo, pues, me, me vale, va, lo meto. Cierto... Por cierto, eh, igual me saqué de un error, pero yo lo no recuerdo entonces todo... Oh, La puta. Sí, continúa. Joder. No, no, es... Yo recuerdo en todas las selecciones estas de trailers de juegos, uno que digamos, joder, es la hostia este, qué maravilla, qué, qué bueno, o sea, siempre coge basura. Bueno, no, siempre mierdas. Basura, pues basura siempre caliente. Mierda. Sí, 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 <laughs> sí, sí pues siempre basuras, pero, pero vamos. Sí, qué hay que rebuscar. No, joder, ¿os sí, sí. habéis dado cuenta? Hombre, a ver, no, intento buscar juegos que la gente no conoce, a ver, si sale un FIFA o el otro, un Bayern, pues tienes que meterlo, ¿no? Pero mínimo de los tres o cuatro que suelo meter, la mitad tiene que ser juegos desconocidos. Bien. Y ya está. Y si puede ser de terror, mejor. Esa es la, ese es el baremo que sigo. O futuristas o cyberpunk. Ese es el, el criterio. Después de 85 programas, os lo explico para que lo sepáis. ¿Qué te parece, Carlos? Y de paso, ¿qué te parece el juego? Con la cara de asco que estás poniendo, no hace falta que mucho más. ¿No, ¿verdad? <laughs> no, no lo sé. O sea. De... A lo mejor está, está bien. Tendría, o sea, habría que probarlo. Por lo que veo, está chulo. O sea, pinta bastante mejor que el anterior que hemos puesto. Y, y es verdad que el diseño de enemigos y tal está, está guay, ¿no? Pero no sé, es que no, no sé. Yo, tío, te veo un poco. No, no me dice mucho. La segunda cosa, tío, es que le, le veo te voy intranquilo, tío. Yo creo que te estamos jodiendo la partidita esta que. ¿no? <laughs> la tenía. La mapsa y ¿no? el, el, el Foyabier, La tengo en pause, eh... se me está acabando la batería. Estoy un poquito <laughs> nervioso. Sí, sí, se, eh... se te nota, ¿eh? Me, me encanta. Me encanta el, el, los efectos de, de, video, de video así jodido que le ha puesto al, al trailer de Ripout para camuflar las vergüenzas. O sea, claro. es que es, es una mierda. O sea, es como, a ver, esto, esto está muy feo. ¿Qué hacemos? Ponle en una esquina Alfa Footage. Venga, vale. Esto sigue sin colar. Pues mete el efectos ahí de VHS. Yo qué sé, algo que no, se, que no se vea, que no se vea realmente. Algo que tape. Sí, sí, que tape, que tape. Así que nada, Alfa Footage, no sé qué. Lo han grabado en, en una Betacam. Vaya. Yo me vaya mantengo. Todo. A mí me, me más o menos me interesa. Me, me dio gusta. Pero bueno, si sí, tampoco voy a discutir. A ver, siguiente ya. Vamos al solomillo, ¿no? Muy interesante. Que además hay que explicarlo un poco bien, porque luego dicen que se hago trampas y tal. A ver. Luego dicen. Luego dicen. Sí luego, sí, luego. A ver, como si fuera. Yo reconozco que algún trampete hago. Un y te hago de vez en Alguno. Hago Alguno, pequeñito. Ojo que Metroid, Metroid es un animal extraterrestre. Porque Lo sé. Samus es Samus. Pero Metroid es un animal extraterrestre. Lo sé. Pero como. No, 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 no va, no va a ir Metroid, no, no. a ver, que no. No, va. No, no no, no, no va a ir Metroid Ya, ya lo, yo lo digo, no, pero lo pensé Y dije, no, porque es un poco eh. De más, ves, Esto es, me parece rebuscado Es que lo de Super Metroid, que es una super no, padre, claro. no, Igual no voy a seguir con ese no, tema porque eh, venga, sí, sí, <laughs> pues, no, no acabamos Correcto, a ver, venga, hay que explicar el, el solomillo de, de esta semana Top 10 juegos de animales Y top En principio eran tres, pero 3, no Hemos hecho lo que no 3. sé Top, bueno, top de juegos de animales Y escoria de animales ¿Qué consideramos animales? Sonic es un animal. ¿Se le considera un animal? Sí. En sí. mi opinión, es un, animal, Mira, es un animal. Rayman es un animal. Sí, es un animal. Uf. Bueno, ahí es sí. El... sí. sí. Ojo, ahí. por los pelos. Pero yo no le he metido, ¿eh? Lo digo para que la gente lo, lo sepa. Por supuesto, los donkitos todos estos eh, también. Y luego, ¿Metroid sería un animal? Para mí sí. No le he metido, insisto, pero para mí sería un animal. Es sin lo... es, es, un, es un animal. Yo estoy con es Lázaro, es un animal. Pero insisto, no he metido, ¿eh? Yo no he hecho mucho atrás. No más pein es un animal ese tipo de cosas no valen o sea no, no me valen pero bueno, para, bueno. Que la, para que lo sepáis eh, vamos a empezar primero con ojo oh, no sé tío tengo miedo Mira, primero lazarín luego venga, carlos luego yo y luego aureal vale venga es que aureal siempre para el final aunque ojo carlos eh yo me si yo estoy un poco bien, qué pasa no nada nada que yo que yo estaba un poco jodido porque no he, okay. no he conseguido recordar Juegos antiguos, ahí protagonizados por animales. Joder, o sea, no hay nada, que, eh. Es lo que me mola ya, pero estaba ahí como me he hecho un top, pero. Como Las muy evidente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Había, o sea, había seguramente había mil mierdas más que molaban más del top que he hecho, pero, pero no, es pasa que nada. no tampoco. No, me si luego, sobre, la marcha, sobre la marcha no Sí, es crear. verdad. Es verdad que luego sobre la marcha salen cosas. En fin, Correcto. venga, va. Arrancamos. arrancamos. Hay mucha mierda aquí, eh. Hay mucha mierda, ya lo digo. Y casi, todo, y casi todo está metido con sentido y son juegos que yo he jugado o que tengo constancia de que molan. Porque pues no puedo decir, Okami, no, no juego en mi puta vida, no voy a jugar jamás. No voy a pues meterlo en un ranking. Puede, ¿Te puedes creer que se me había olvidado? Pues toma, ahí tienes... Qué pues eso. Ese, eh. no, no, no he jugado nunca, no voy a jugar, no lo voy a meter en un ranking. No voy a ir de guay, en plan... Okami, no. un RPG, todo el mundo, no sé qué. No. No, sí. me es que con, el, con Akami precisamente subiría muchos puntos, ya sabes cómo va esto. O sea, lo, sí. Para la gente de paste tipo Carlos, que Carlos es un poco. ¿eh? Lo tengo, ¿no? lo tengo en mi regla. Hombre. No, menos. En fin. Bueno, venga, va. Vamos a arrancar con el 10. Eh, hay mucha mierda, ¿eh? Es que arranco con una mierda importante. Angry Birds. ¿eh? A ver, espera, espera, espera. Ver, Pero top 10 de buenos. Top 10 de buenos. <laughs> Ya está, ya está removiéndose Ya está ahí, mía, tío. ya está incómodo Está incómodo ahí <laughs> está. Madre la... mía, tío, me lo está diciendo en serio Con tío. la hemorroide ahí me cago. <laughs> eh, sí, El tío. angry En el top, madre que sí, eres un sinvergüenza Tío, madre organizado mía Organizado por pájaros, a esto lo hemos, hemos jugado todos Le Hemos echado ahí unas horicas Con el me iPhone jugado 4, una vez o dos ¿todavía? Y me parece una cosa, tío Ay, Que no, no, no tienes ni idea, tío pero bueno, eh, Madre mía, tío. Ahí Madre lo tienes. Mía. Por cierto, a Robio les va bien, ¿no? Sí, sí, están estupendamente. Están a tope, ¿no? Sí, sí, están, han montado un nuevo estudio debajo de un puente. Están con, están, con Nokia, ¿no? Dándolo todo, ¿no? En el mismo sí. puente, ¿no? Por ahí andan. Sí, ¿no? Comparten. Están ahí, efectivamente. Comparten alquiler. <laughs> están, creo que, que van a sacar un, un nuevo sistema operativo, el Simian, digo. Para móviles. En fin, venga, va. En el 9. Conker's Bad Fur Day. Esa había que meterlo. Espero que el Qué de verdad. 64. El de 64. O sea, vale, el, vale, yo vale. creo que está... Bueno, yo creo que el, el vídeo al final es el de x 60 pero bueno. Eh, bueno, que están los anuncios. No, no, eh, lo digo porque es que el de 360... Me están diciendo que si lanzaron no haga ni puto caso. Efectivamente, Angry Birds... Joder, fue, fue, un, fue un antes y un después en los juegos para móviles. Digáis lo que digáis. En fin. Eh, Conker's móviles, Bad Fur Day... No tienes que decir más. Juegos para móviles. Correcto, bueno, vale. Bien. Pues ya está. El Conquest Bad Day, pues pues eh, bueno, lo que iba a ser un plataforma coñazo, multicolor y feliz, se convirtió en una parodia total y absoluta. Uh -huh. Y a nivel técnico, en, esto es de, de 360 me temo, pero sí, bueno, este a nivel técnico en, en Nintendo 64 era la, la hostia en colores. Sí, correcto. Así que así que ya estaría. Para eh, luego dicen que en 64 no había juegos tal y cual, no sé qué. Joder, no había juegos buenos ni nada. Madre mía, tío. Este tres más. ¿Qué? Había un montón. Eh... <laughs> un montón. Un montón pequeño, pero un montón. ¿no? Un montón. <laughs> un montoncito. Que ni puta eh, idea, eh, tío. Eh, gracias, mención gracias, especial presidente. al nivel final tío. de Matrix, que no he querido meterlo en el vídeo para no distipar nada. Pero tiene un nivel final rollo Matrix. Mira, mira, mira control cómo va. Mira control, a joder? estaba viendo, ¿eh? Está ahí tío, Sí, tío. Es, una, está. es que está, está, está bastante guay. Esto está bastante guay. Lo que es no sé que... es si esto es el final, final, final. ¿eh? Pero vamos. Eh... Control, control sabrá. No sabrá. <laughs> Dame, <tú eso risa> Diga, sí. Qué maravilla. Dice este Control que se jodan que han tenido tiempo. Pues, la eso es. Que sí. El que no se ha escondido, tiempo ha tenido. Es así. Eh, venga, va. Siguiente. Eh, aunque yo lo conocí como Sparkster. En Super Nintendo. ¿Sí? Yo creo que hay, que hay que darle mérito a Rocket Knight Adventure de Mega Drive. Sí. Tiene alguna cosita un poco rara. Tiene ahí como un movimiento un poco así como rápido, ¿no? Un poquito un ahí... Controlado, a veces. Efectivamente. Era parte, era parte de la gracia, yo creo. Era parte de la gracia, pues como Sonic, ¿no? O no, ahí... tío. En este... Sabía que lo ibas a decir, pero no. En este caso, no. <laughs> Bueno, pues esto muy bonito, muy, muy Konami, muy colorinchi, muy guay. Era de esos de esos juegos que decías, esto en Mega Drive no se puede hacer, no puede ser. Eh, pues eso. estaba Hombre, muy, Mega muy Precisamente a estos juegos se les daba bastante bien. Ya, pero quiero decir que, que a nivel de color y de efectos gráficos, pero legal, si te, te fijas que... de color, tío, eran, tú echan un ojo. O sea, el tema de color está bien resuelto, pero con pues... un poco paid en el buen sentido, quiero decir. Sí, y pero... dejaron de que los colores, pues de los morados y esas mierdas que... Es que la, 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 ta que... la tableta no, de color de, de, de Mega Drive era, era más triste que... Por eso, entonces cogieron los azules, los verdes, los, verdes, los que tenían que coger, tío, sí, así? sí, sí, sí. Era, era cuestión de elección, al final. No era problema de hardware. De, de elección. corrección. Venga, Continúa. va. Eh, en el 7 eh, lo he tenido que meter, porque en, en, algún, siete, lado, en algún lado tenía que el estar... No, he pasado a Birds, Conquest Bath Food Day, Rocket Knight Adventure y a Es 7. Tío, 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 fatal. Es que el Angry Birds no, ni le considero. Pero correcto. que, Bien. que los, los, he, los he recontado cuando me lo has dicho porque siempre se, me salto alguno. Es que no, 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 que, estoy, no, estoy, que, que, que me he quedado mal. Aquí lo pondría en el 1, pero iba a ser un poco. Eh, porque tampoco. El Straders Revenge. Las Tortugas Ninjas Straders Revenge. Que, no, que claro. Está, es que me está gustando más que, que cualquiera de los otros de, 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 de Recreativa o no, de. O de Super Nintendo, esto es, un, es una auténtica maravilla loca. O sea, es que esto es una maravilla, tío. Este juego sigue siendo la hostia. En fin. Lo, lo sé. De hecho, lo estoy haciendo perfecto, tío, porque en mi lista luego lo tal, lo diré. He, he tratado de esquivar, a veces no, porque. porque eh, había, hay ¿no? juegos inevitables. Hay juegos, tío, no. efectivamente, son inevitables. Pero los que he podido evitar, los he evitado muy bien porque sabía que lo he, Sobre todo tú, ¿eh? Claro. O sea, sobre todo tú. Me ya costas. Yo sé, además. O sea, yo digo, por supuesto, la... que la basura de Oreal no va a decir Conker. Pues lo, lo, el, el de 69, por <laughs> lo menos. El de 69. Qué pollas eres. Yo justo lo he metido. Es que. Por hablar. El 360. <de 64, risa> <el de 64, risa> en fin. No, he metido el de Nintendo 64 porque wow, de wow. hecho lo defendí en un programa, pero como tienes un queso gruyer por cerebro, no te acuerdas. Sí. sí, la verdad es que sí. Correcto. Muy bien, Oreal Qué maravilla. Sí. Bueno, venga. Eh, Tortugas Ninja, es, es el juego, es el Goti, para mí es el Goti. Hay que todo el mundo a comprarlo, ahora mismo. Eh, venga, va, en el 6, Crash Bandicoot 4. Cuidado. It, it's about time, ¿no? It's about time. Hostia, no. Pues tío, no me estás partir todos, Lázaro, de verdad. Lo siento, lo siento, pero es verdad que, que los demás nunca me llegaron a molar y este me ha parecido bastante guay y bastante putón. O sea, ya no puto, no no putón, porque es muy cabronazo. Sí. Eh, es muy divertido este juego, está guay, está muy bien hecho, eh, Mantiene un poco ahí la esencia del original. No sé, tío, me ha parecido bastante guay. Joder, su... yo le, le he considerado, pero no me parece que sea tan, tan bueno como va a ser top ten, ni mucho es menos. Es que, tío. a ver. Estando eh, muy bien, ¿eh? Estando muy ya, bien. Ya, pero, pero ¿lo dices por, por el juego en particular o por Crash en, en global? Porque puede como sea juego, por la, como puede juego que sea protagonizado. Claro, es que el juego protagonizado por, por un animal es como, joder, Crash hay que meter. Pero es que para mí este es mucho mejor que cualquiera de los demás. Estoy Entonces, de acuerdo. Es que es más, bueno, es vamos. Que iba a abrir un melón. Es que para mí Crash es, una es un cosa... poco sobrevalorado. Total, sí, un total. Poco. No, no digo que sea mal juego porque molaba, pero tío, al principio, el, primer, el primero tío, de correr hacia ti con el lagazo que eso tenía la es. Y la gente, la gente, lo, la gente se va ha olvidado esas cosas. Eso creo, era un horror. Tío. Eso yo creo que lo hemos hablado, lo de correr hacia la pantalla. Oh, tío, era tío. una mega mierda, tío. Y el lagazo que tenía la el control, trampa. tío. En mi opinión, era muy difícil porque, porque, este, porque el control era un poco mierda. O sea, en mi opinión, pero bueno. Esto ya lo he pensado, pero no me parece que sea tan bueno como para, como para meterle. Pero no, bueno. esto, esto hay que meterlo. En fin, luego, a ver, en el 5. Eh, Sonic 2, tío. ¿Cómo? Sonic 2, tío, Sonic 2. Sonic 2 es, es el único título medianamente digno. La gol en la. Yo esto, yo ¿De la, no, de la no saga? Te, no te entiendo. Coño. Es en más, eh, eh, yo creía que vas a meter, fíjate lo que te iba a decir. A ver. Creía que vas a meter la saga Sonic en el top escoria. Entera. No, a ver, sí. <laughs> Podría meterla. Eh, pero. Pero Sonic 2, a ver, todo hay que decirlo. Igual que, que te, como te digo una co, te digo la O, como la hora estanante eh, Sonic 2 me lo he pasado muchas veces, porque sí, la música es acojonante. Y en el 1 también y me, y me ha dado momenticos como, como que tengo ahí buen recuerdo. Lo jugué, o sea, lo jugué en la consola de, mi, de mis primas yo no tenía Mega Drive tengo ahí un recuerdico ahí del juego bastante chulete eh, y ya está o sea que como plataformas ya sabéis lo que pienso de la saga y, y pero bueno, bueno, por eso te... sí que me parece bien no pero que me extraña bastante que la haya metido pero, pero lógicamente no puedo meter en un ranking Angry Birds y no meter Sonic o sea que soy tontico pero no soy gilipollas tampoco o sea, no sé pues, es, es que lo, lo de Angry Birds ha sido un poco eso duele un poco pero bueno en fin ya está bueno ya ya pasó ya pasó. Pues eso, Sonic 2. Eh, por muchas cosas, no por ser buen plataforma, pero por todo lo demás. Perfecto. Venga, va. Eh, otro juego que, que va a ser Falto, raro. Cuarto, ¿Cuarto? Sí, cuarto. el cuarto, que va a ser raro que no coincidamos, Sergio, porque esto. Gex 3D. Oh, Gex sí. 3D, Enter de Gecko. Este lo ibas a meter tú, seguro. Seguramente, sí, pero el top caca. Eh, este juego, a ver, lo he dicho muchas veces, tío, fue uno de mis, de mis primeros análisis en superjuegos, le tengo un especial cariño y mmm, para ser un juego de Play 1, de PlayStation, estaba bastante guay. Me da tenía, igual, o sea, a mí es que el para ser un tal me da exactamente igual, es un juego ya bueno o bueno, bueno, malo. A mí este, pff, pero el juego no era malo, el juego no era malo, era joder, estaba bien, estaba bien. Lo de la o sea, cámara, ver, tío, es que era, era, era muy malo, estaba muy Ya, tío, pero, pero, o sea, es que... Eh, estamos hablando de un juego que salió como un año después de Pandemonium, ¿no? Algo así. Que era, que era como el, el plataformas 3D de, de la consola, ¿sabes? Que era una que era una basura inconmensurable. Ya, pero, inconmensurable. Es que, ya, pero es lo de siempre. O sea, cada consola, a ver, lo de siempre, el catálogo de play era el que era. O era brutal en cuanto a todo, ¿no? Pero tenía lagunas. Y una de ellas, para mí, eran los juegos de plataforma, los juegos de plataforma no. de play, y, ojo, cuidado. Pero este no era malo, no era malo. No, no, no era bueno, te digo yo. La... Bueno, que sí, que sí, Venga, con el tres. Muy bien. <laughs> este, En este vamos a coincidir unos cuantos, yo creo. Star Fox de Super Nintendo había que meterlo. Aunque es verdad que. Disfruté... Matizas el de Super, entonces, ¿no? Sí, yo voy a decir el de Super. Está claro que disfruté mucho el, el de Wii U. Que luego lo salió, en, salió en Switch. Sí, sí, el de Wii U. El de Wii U. El Metroid, ¿cómo se llamaba? Zero Emission. Cero Zero, el Zero. O sea, el Metroid, perdón, el Star Fox, ¿cómo era? No sé. cero, se cero, cero ¿no? Sí, el cero, era, sí. era un cero. Eh, a mí ese me gustó mucho, tío. Para ser de encima, para ser de Platinum, tío, que, lo, que le, los odio. Eh, me gustó bastante. La, pero bueno, se queda tan a gusto, tío. Es que. <laughs> ¿Qué? Odio a Platinum Games, tío. Me, uno pero es que... Gracia que me parece bien. Que Joder, lo diga, ¿no? Me parece bien. Claro, pero esto lo he dicho siempre. O sea, esto lo no sé, es nuevo. Lo sé, lo sé. Claro, claro. Eh, me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho el de Wii U. Y. Pero claro, el de Super Nintendo es el de Super Nintendo, tío. eso había que meterlo. Aunque, claro, lo de protagonizado por un animal que, que manejas una nave. O sea, que tampoco. No, pero este. No cuenta. O sea, sí. cuenta, hombre, claro que cuenta. Cuenta, ¿no? Sí. Perfecto. Pues ya estaría. Eh, venga, el 2. Vamos a, a seguir coincidiendo con Sergio, tío. Donkey con Country. ¿Cuál? ¿El uno, ¿no? Sí, por supuesto. El uno, los otros dos ni me los he jugado ni pienso jugármelos. O sea, no, no, o sea, no, me, no me llama ¿O la atención. No lo sé. Es como. Sé que, que están guays, que es un poco no, no, más de lo mismo. Para mí, el 3. El ¿hmm? O sea, es, es muy bueno, pero no estaba a la altura. Pero para mí el 2 es buenísimo. Y ojo, yeah. yo le jugaría conociéndote aunque solo sea por la banda sonora. La banda sonora yeah. es igual de buena que el uno. Es, una, es escandalosamente buena. Pero bueno. Bueno, pues lo, lo tendré en cuenta. Pero sí. eso, había que meter Donkey Kong Country. Y... Es que este juego, sí, lo tengo, es que este juego cuando... Es muy bueno, juego, es muy bueno. Cuidado, eh. que podría salir... Es que para... a lo mejor es una salvajada lo que voy a decir, y es, es un poco así, pero es que para mí este juego es mejor que cualquier plataforma de la primera PlayStation, y lo digo así de claro. Me lloverán las hostias, pero vamos, comparar esto con Pandemonium es que me da la risa. Coño, se ha jodido, ¿no? claro, pero Pandemonium era una puta mierda. Es que era gente, de la hay, que sea. No, pero hay mucha gente que lo defiende y le gusta. Amor, serio. Mejor que ah, este, sí, sí, que, sí, sí. que sí, que sí. Conozco a mucha gente, de hecho. Sí, sí. Pues... pues... Deja de, o sea, no tengas contacto con esa gente. No es buena para, no es buena para tu salud. O eh, tu este juego cuando salió, macho, luego hablaré. Pero es que era, vi. sí, era, era la hostia. En fin, sí. eh, y voy a terminar con Banjo Kazui. Porque sí, porque para mí fue un antes y un después en el género. Eh, técnicamente para ser Nintendo 64 era la hostia en bote. Matiza y... para ser Nintendo 64. No me lo pregunto, ¿eh? Me refiero, me refiero a el género. Las plataformas 3D, cuando salió esto, sí. eh, o sea, me refiero a Nintendo 64, no por el hardware, sino por el momento en el que salió, eh, hizo cosas para el género que se mantienen y que, que hay juegos que no han mejorado. O sea, que vale, vale, vale. vale. Es, un, es una bestia. Es una, no es canta, una canta, ¿no? bestia. Este sí, sí. juego es una locura. Es súper loco y yo creo que lo, lo hablamos ya, que, que empecé la partida entre 60 y tal. En plan, voy a recordar y uh -huh. hay cosas que cualquier. Eh, juego en tercera persona sea de plataformas o no eh, uh -huh. tema de mecánicas o control mantiene desde entonces o sea es que es que es establecido. hay un montón de de, de de mecánicas y de controles y de movidas que, que, que siguen en en, actual, en la actualidad y pff, la banda sonora el sí, sí, sí. Ah, este juego dinámica es la... dinámica por cierto. sí 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 o sea, el desarrollo de los niveles, el diseño, es que... El diseño que cambia es brutal. que era una cosa... Sí, sí. Es brutal, es muy claro. guay, así que Number One, para mí. Muy bien, muy bien. Me ha complacido quitando el inicio que has empezado fatal. luego bastante... bastante <laughs> Sabía que bueno. te iba a descolocar ahí la vida, tío. Sí, bueno, lo de gex que te lita Marinera. En fin, <laughs> no me acuerdo. El ¿Siguiente he dicho Carlos o yo? No me acuerdo. Ya, claro, que, Carlos. Ya, mira, ya. Da lo mismo. Dale. Eh, a Sorprende. A sorpréndenos. Yo, yo no he, intent he intentado... Ah, no... Has intentado comprenderlo y no... No, no bien, bien. La comprensión en, en esta ocasión, bien. Pero que he intentado no poner obvios pues, para no repetirnos. O sea, Muy el, bien. El Donkey Kong o el, o el Banjo me, me parecen una pasada, ¿no? Que no los hayan metido en mi ranking me parecen increíbles. Pero una cosa que sí que me autoimpuse un poco haciendo el top es que esto, en estos juegos, si tú cambias el animal, no funcionan. Hay otros juegos que, que, si en vez de ser, eh, pues lo que decía antes de Star Fox, ¿no? en vez de ir el zorro dentro, va otro o va sí. una persona, pues bueno, si no, cambia, no, cambia no resentiría mucho. ¿no? Entonces, como que me autoimpuesto un poquito el hecho de que solo funcionen por, siendo animales los, los protagonistas. Me parece muy bien que te inventen las normas, tío, para ti mismo, ¿eh? <laughs> no, Hombre, pero me parecía más divertido. No, no, sí, yo estoy con, me, me congratula mucho, pero que te metes en unos berenjenales, tío. Yo... A ver, es que si lo, si lo piensas. A fondo, esto es como, vale, en Star Fox manejas una nave, pero en Sonic eres un personaje bípedo que podría ser un señor. De hecho, la ironía, Hombre, no por de esa no regla de tres. No Creighton Asisters es lo mismo, pero con una señora, ¿sabes? No, yo, todos los que voy a decir es que no, creo que no funcionarían, la verdad. Si, si pero en general, hago. ¿no? <laughs> Exactamente. Pero bueno. Eh... Interesante, interesante lo que propone. personal, sé que vais a criticar mucho la lista, pero bueno. El, el... Top 10, eh, Octodad. No sé si lo Oye, muy bien. Octodad. So muy bien, muy bien. <laughs> eh, no era nada. malo ni nada el juego ese que se me... le podía haber metido en la es Corea, Ojo, le tengo una manía al juego ese. Es asqueroso, tío. <laughs> sabía, sabía que iba a provocar este tipo de cosas. Me encanta. Es que es, es, que es, es, que es repugnante, repugnante. Yo no he jugado en la vida, pero me ha caído bien siempre este juego. No sé por qué <laughs> Es, es divertido, porque dentro El de mi la mi ola, mi ola de los juegos que se controlan mal y que por eso es divertido, que hay como una, una ola. Correcto. Fui <laughs> <correcto. ríe> ahí. Pues, mierda. Me gusta especialmente este porque está muy bien encajado todo. Tú eres un. Ahora vais a ver que el argumento es súper lógico, ¿no? Pero tú eres un pulpo. Un pulpo, un pulpo con traje. Muy padre bien, de familia, exactamente. Y la, la gracia <laughs> del juego es que tienes que hacer tareas de la vida cotidiana, que todos hacemos pues, el desayuno o ir a hacer la compra, como <laughs> se ve ahora en el vídeo, pero eh, con la dificultad de ser un pulpo. Entonces, me, me, pues eso, me pareció muy divertido. Además, en una época en la que todavía lo indie pues, era así incipiente y demás... Eh, es de 2014, este juego. Es verdad. Y, y me moló. La verdad es que me, me pareció original. Me, y como digo, me parece una cosa de locos esto, ¿eh? Una a mí me idea. pareció muy original. Me pareció cachondo. No sé. A mí me Pero... parece bien metido, ¿eh? Me nada, no, bueno. no, no, sí. nada, ¿no? no. Si, ya estoy a mal, ver, es es no que es, es muy malo Es que esto es una auténtica basura. Esto es perfecto. O sea, está... <laughs> Para lo que Carlos. <laughs> sí, no, eso sí. Claro, yo... Eso sí, también eh... dicen en el chat que le pega a pues sí. Este tipo de mierda saurial le suelen molar. Sí, la verdad es que sí. sí. ¿Ves? Están contentos todos. A la pandillita, los amiguitos. Muy bien. <laughs> ya, ya está, ya está. Aquí. Se está el, dolido. El pinchito ahí. Madre mía. Venga, okay. va. Qué, qué genial. Vale, tiene? pues en el top 9 eh, he metido Man Eater, que es un juego que salió hace un par de años, eh, ¿Sí? de un tiburón. Eh, me mola mucho, mucho porque. Es como un juego, o sea, si, si lo juegas parece un mundo abierto clásico, porque en realidad es súper clasicote la estructura que tiene. Es, las de jugarlo. coche. No, no, es un no banco, La no hay estructura de clásico. misiones, el cómo vas accediendo a partes del mapa según vas mejorando al tiburón. Y es un juego que como no se toma en serio y es una paranoia, como veis en el vídeo, pues Perfecto. creo que no se le da el valor que, que tiene porque realmente está muy bien hecho. O sea, para ser un, pues eso, para ser un juego medio indie es un mundo abierto, súper entretenido. Tiene profundidad en el aspecto de, como os digo, que vas mejorando. Tiene sí, profundidad hasta, <laughs> hasta literal, hasta el es literal, literal. Eso es. Y tiene como un lore guapo porque tú eres en realidad la cría de un tiburón al que un eh, cazador furtivo mató. Y en fin, como que encima tiene... Como que se toma en serio y, 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 y no se toma en serio en la, medida, en la medida correcta desde mi punto de vista. Yo, yo, parece? yo, yo luego hablo de este. <laughs> lo, lo has metido <laughs> pero en la otra <laughs> categoría, joder. Joder, pues mola, tío. <laughs> bueno, que, eh, no. eh, después Además, mi. No es lo, lo que os digo, eh, que, que, que sé que, que no he puesto algunos muy, muy clásicos o tal, pero también por no repetir, vaya. En el top 8 he metido Ghost of a Tale. Eh, es un juego en el que Qué eres pasada, un ratón. Eh, en el que eres un ratoncito. Es un RPG con, con muchas mecánicas de sigilo. Y, y joder a mí es un juego que me entró por los ojos desde el principio. O sea, para ser un juego indie, tiene unos gráficos sí, super bestias. Y, y eso, y me, me moló mucho el hecho de que te sintieras tan desprotegido desde el primer momento y que fuera un sigilo un poco más exigente a lo que solemos ver en sagas, pues como Splinter Cero o lo que sea, o como Hitman, que, que, que parece que los personajes son ciegos. En este caso sí que había un puntito más de dificultad y demás, ¿no? Este es pero... muy bien, además se me había olvidado. No sé si hubiera entrado en el top 10 mío, pero este me gustó bastante, está muy bien, ¿eh? Ahí me sorprendió mucho y sobre todo eso, tratándose de ser un juego pues modestito y tal, la verdad es que eso, todo muy cuidado, hecho con mucho cariño y, y demás, por eso está en mi, en mi top. Esto, esto no lo he en la vida, tío. Este Como... Está bien, este estaba bastante bien, sí, muy bien. Vale, en el top 7 he metido un juego que es un... Este sí que yo creo que no, lo, lo conocen cuatro locos porque, porque es un juego muy... Porque los haces tú, si me parece bien. Si tú promocionate, pues, si me parece bien, <laughs> lo jugué un día de empalme y de esto pues un día que, que empalmé, no dormí, lo empecé por la mañana y, y lo terminé de un tirón. O sea, dura así como cinco horas. No es muy largo, pero joder, Pero me tuvo, o sea, me tuvo enganchado. A pesar de que fue lo típico de miro esto antes de acostarme y a ver qué tal. Pero, pero me enganchó. Y se llama Future Unfolding, como futuro, Future Unfolding. Futuro desplegado. Future Unfolding. No me, no me suena en absoluto. Pero no, eh, fruto, ¿eh? Ni a ver si encuentra algún vídeo, porque si no control, me... porque, porque es, es, es complicado de explicar, pero es un juego eh, de vista cenital, mira, ahí lo veis. Ay, es un juego de vista cenital y los... Chulo del juego, o sea, todo está muy enraizado en que, en que tienes que eh, relacionarte con el ecosistema que te rodea. Eso eh, me da mucho asco lo que acabas de decir, pero bueno, ¿por qué no? de, de saber un poco cómo reaccionan los seres vivos que te vas encontrando, algunos tófiles, otros agresivos. Pero lo que me flipó del juego cuando lo jugué es que es súper abstracto, o sea, no te explica nada, no te. O sea, bueno, juguetes, no te son? ¿Qué bien. O sea, es muy loco, ¿eh? hay veces que resuelves cosas que dices, joder, ¿cómo he llegado a la conclusión de que esto se resuelve? O sea, está muy guay eso, de hecho, en el juego, el cómo sin, sin que vayas totalmente perdido, pero sí que muchas veces tienes la sensación de, joder, llevo dos horas y no sé si estoy avanzando. O, o si es la sensación y... que me da el vídeo, o sea, pues me parece... vídeo Y estoy flipando, en plan... Estoy flipando de lo estoy que estoy viendo, el... o sea, qué está sí, pasando sí, ahí. Correcto, es, sí. Está chulo, de verdad. Y además, artísticamente es bastante curioso. Y es lo que os digo, vas va como es accediendo a nuevas áreas eso Cállate, o sea, no pasa nada. Si se está viendo, la gente tiene ojos en la cara como yo y está viendo. Físicamente es bastante una auténtica, curioso. Me, me parece muy bonito. Muy bueno, bueno, es precioso. Mira, mira, mira qué, qué verdor. Eso es el mapa. Es que, eso es el mapa parece bueno. parece el precioso, estómago de alguien. Precioso. Sí. Muy bien. Pero bueno, eso es, muy, es muy de saber dónde tienes que ir, pero no tener ni idea de cómo llegar y de cómo conseguirlo. Y, ¿Cómo darse? ¿Qué estás haciendo con tu vida? y De, ¿Dónde estás? de verdad, que, de verdad oh. que tiene un punto muy, muy chulo en ese aspecto. Tiene un punto muy Carlos. Mose, este es bueno. es... Es para ti. Este es como el M-Tinta Simulator, pero desde una perspectiva cenital y es un Forest Simulator, ¿no? Es, venga, adelante. No, pero es lo La estela, digo. por cierto, está bien, te la ponen para que sepa dónde pollas está el pavo, porque es que no se sé, ve una. La dirección mierda, en la que no te sé, mueves. Pero ya tiene está. mucho de lo que os digo, de, de saber cómo reacciona lo que tú haces a los bichos de alrededor y cómo aprovechar eso para Pero ir Pero eso, a una pregunta, eso no está en el vídeo, ¿no? Lo de los bichos de alrededor, porque el tema. No, o sea, no se ve na nada. Eso es el no, páramos. claro, estará súper al principio. Es que no lo sé. O sea, claro. supongo que estará todo. El... Claro, claro. Esto es verdad, el animal, ¿el animal dónde está a todo esto? El animal. O sea... es el animal por la temática, o sea, porque es una temática medioambiental. En realidad, los, los, los protagonistas wow. de los juegos son un mira poco. El, mira, mira, ha salido un animal. Un, ahí, un ahí, pajarraco, tío. No, pero, ver, pero, pero yo daba, Fíjate, está tan mal hecho que yo daba por supuesto, que la cosa azul era una especie de zorro azul sí. ridículo. Pero zorro. no. Era ¿no? Sonic. Si te, si te soy sincero, no recuerdo lo que eras. Era Sonic. O sea, este, sí. Vale, o sea, este lo has metido porque te ha salido del nardo, no, básicamente, ¿no? Y ya está. No, porque, rindo, sí, porque de verdad rindo. que tiene un mensaje como muy naturista y muy. <laughs> Forest, forest Simulator podemos, ¿podemos <laughs> pasar al siguiente juego, vital. por favor, antes de que me maree y vomite sobre vale, el teclado. Madre mía, chaval, tío. Mi mi top 6 va para un juego <laughs> también más o menos reciente, I am Fish. Oh, Dios, eh, oh, Dios que Dios lo tenéis calentito en el Game Pass. Probar. Y ahora mismo, ahora mismo puedo <laughs> la consola. Eh, este juego está hecho por los creadores de Iron Am Breath, que es este simulador. ¡Ay, Dios, que es una tostada, ¡Ay, Dios ¿vale? mío! Yo ese Dios me lo compré mío. y no pasé de la primera pantalla porque no me gustó. ¿vale? A mí, este, este tipo de juegos de control difícil o me enamoran o los odio a muerte, porque, porque es eso, ¿no? Pero este. ¿Y este super ¿De Super Monkey que Ball? Me... De... No, 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 no. De hecho, se lo voy a meter en la otra lista, pero. Eh... ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, tío! ¡Qué tío! ¡Madre físico! Este madre, juego es una pasada, madre. lo digo en serio, porque la sí, bueno, por una, una pintada bueno. el diseño de escenario es increíble, o sea, tiene muchísimos detalles y juega mucho con la escala, con lo que eres un ser pequeñito y tal. Y lo guay también es que eres como, y lo eres, guay, como dice, eres como un grupo de peces que han sido separados. Entonces, pues una piraña, un, un pez volador, un tal, cada uno con su habilidad particular. O sea, y como entonces, en monkey ball. <laughs> para que nos entendamos. ¿no? Ajá, no, pero no vas en la, en no, la bola, vas la bola va solo en ciertos momentos, ¿eh? O sea, no, no vas todo el rato en una bola. Eh, ah, o sea, en una pecera. Vale, vale. En este caso es una pecera. Eh, por ejemplo, y a mí me pareció fascinante el diseño de niveles. Por ejemplo, hay un nivel que es en una cocina y tú estás en la pileta del fregadero, ¿vale? Ahí empieza el nivel, eres una piraña. Apasionante pues, Tú te tiras al suelo de la cocina. Y tienes que empezar a ir mordiendo alguna tubería que vas encontrando y demás para que se inunde toda la cocina y poder salir por la ventana. Ese es como el objetivo del nivel. Es una pasada. Ir descubriendo. Es Yo estoy ahora mismo. Ay, ir viendo no, un poco no, no, no. por dónde te puedes abrir camino, cómo hacer aumentar la... esa. Por eso os digo que es un juego también un poco de puzzle. De... A, mí lo que me, a mí lo que me fascina ya. es la inventiva que tiene esta gente para ponerle título a sus juegos. ¿eh? Vaya, vaya hijos de puta, macho. Vaya jeta tienen, macho. Madre mía. Qué bien, muy bien. Esto... Está, está mejor de lo que parece, lo digo en serio. O sea, yo, yo fui uno de Está como... mejor de lo que parece, ¿no? Es que, no. que, hijo, que hijo de puta sinvergüenza. Hijo de puta sin La cara de espanto, pues, yo, yo porque estoy disimulando un poco, tío, pero esto, sí, esto, 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 esto es, es la super, mierda. Es súper guay tío, y está saliendo todo el rato en la pecera, pero eso solo en este nivel y en alguno va, pero no. Da igual, da igual. No se rompe la pecera y ya Sí, claro, claro. Mira, este es el pez globo, que lo que puedes es cubrir. Eh, zonas que no hay agua, pues haciendo. el que, que llevas tú cuando jugaste a esto, cabrón. <laughs> es que es global, está claro. muy guay, está muy guay. Y, y bueno, es venga, muy muy retador, es, es muy complicado. O sea, esto es denigrante, pero de verdad denigrante, vale. o sea, es una es, cosa. Como el llegar. Dark Souls, digamos, de los PCs. Un es poco? el. <risa> <risa> Toma, Caí en toda. Vale. Bueno, mira, en el, en el top 5 voy a poner uno que es más... O sea, que... Buen algo llevadero, algo... Es famoso, reconocido. Es, a ver, que si... Bien, bien, es que si te lo digo, ¿verdad? No pasa nada por poner un donkey o, o algo no, así. Yo no, no. ya, pero, pero yo era sí. por lo que os digo porque sabía que lo ibas a poner todo. Entonces... Correcto, Estoy viendo vale, llegar vale. a Echo de Dolphin al número 1, ya verás. Nunca Con lo he tanto, no, tanto no, pez. Eh, en el número 5 he puesto a Spore. Spore. Eh, juego de maxis de sí. 2008 en el que ibas creando tu especie eh, desde pues, un microorganismo hasta una especie que tenía su civilización y demás ¿no? y podía dominar al resto de especies ese te mundo. pega la verdad ¿eh? te pega eh, yo, lo, o, os digo lo que pienso o sea yo sé que el juego es muy meme y que realmente como juego tiene muchísimas pegas y, pero me, me mola el rollo de que una empresa tan gorda como Maxis que en ese momento con los Sims y con los con el City también, o sea, el, el que lo también petaba, lo, lo petaba, Me gustó, o sea, me gusta que hicieran algo tan experimental y tan ambicioso, ¿sabes? Como que era algo de repente, no, pues puedes crear tu propio organismo, lo vas evolucionando, me, uh -huh. me tira más por el espíritu del juego que, que realmente por el juego final. Esto era, salva, esto era un esto perdona que te interrumpa, esto era un salvapantallas continuo, ¿no? no hombre, a mí, esto, a mí esto me parecía bastante original, ¿eh? O sea, o sea, como original, juegos... Originales, pero claro. Sí, pero era, hombre. Esto, luego dices tú, eres un sinvergüenza, Lazarín. Dejó Flash y no sé qué, por fa, tío. Coño, pero que esto tiene, que tiene 12 años. 13 claro, 12 claro. años. No, no, no. O sea, y, cuidado. Y es lo que os digo, para el momento, como que fue un, o sea, una idea muy, muy, muy sí, ambiciosa. Joder, muy lo que de, de evolucionar el personaje ahí, tu, tu organismo, dependiendo de lo que. Una al bicho una a, mí, a mí no me, parece, no me parece mal. Este, yo yo, pues tío, no yo doy el visto poder, bueno, tío. <laughs> lo hice con la carita de pena. Le doy el visto bueno, Calita. Yo le doy el visto bueno, la verdad. Yo bien, yo bien. Aureal, este, este tío, bien. despierta, despierta, tío. Dime algo no, a mí. No, estoy fascinado. este tipo de juegos, no. Coño, no, pero el no, Spore es, por él, no es muy vi. famoso. Sí, eh, que sí, le conozco. Me fascina tanto como los Sims. O menos todavía. No, no, no. Madre pero eso, después, pues, pues nada. El, el, el juego evolucionó en, en, en una entrega más y demás, que prometía cosas que al final no se cumplían, pero lo que os digo, la, la, como el espíritu, la pretensión y, y el hecho de que un, un AAA o un estudio AAA hiciera cosas así más experimentales, pues me, me mola. Yo no puedo más, yo no puedo más. <risa> <risa> que me quedan no, no, no. Venga. De los cuatro bien, pero yo con esto yo no puedo más. O sea, Venga, va. No, 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 sí. más. Sigamos. Avanza que le da, que le da un jamacuco. No, 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 es por cambiar de juego. No, no tu ranking que me hace gracia es por esto. Es que estoy hasta la polla de ver. No sé <laughs> lo que estoy viendo. Estoy <laughs> de es Que claro, esta es la fase como de microorganismo. Claro, más... del microorganismo. Un lagario parece un lagario. No. No, <laughs> claro. Es muy agario <laughs> sí. de hecho ahora que lo pienso. Supongo que se inspiraron en eso. Los de. Agario. <laughs> eh, en el top 4 he puesto shelter. Que, que es como, re, sí, como refugio, como tal. Eh, es un juego indie de, del estudio Might and the Light que hace Todos los juegos que hacen están protagonizados por, por animales. Es todo como, como inventado, ¿eh? Dice <laughs> vamos a ver, hasta que pone hasta el, el vídeo, ¿verdad? Vamos a ver ahí? el juego ah. Humbert. Del, del estudio File and Banger. No, me, mi pronunciación tampoco es nativa. No, no, ¿no? pero es que, es que sonaba, sonaba como cómico, ¿eh? No, no por la pronunciación, sino por el. Pero, tío, ¿qué es esta puta Hever ¿Es es que es Heber Clever, madre, madre. efectivamente. No, este también lo jugué en Palme, ver, curiosamente. Tío. Pero, eh, ah, Es una, ¿es una mofeta ahí. ¿Es una mofeta? O no es una... Toque, lo... Un rebaño de, de bichejos. que. Eres una madre tejón. Qué bien. Que va con su camada de cachorritos. Qué bien. Eh, entonces, el objetivo del juego es llegar a un lugar. Es no aburrirte y no bostezar y no bostezar, Pero, tío. No, no, en serio, pues, pues lloré con este juego. Lloré con el final. No, eh, y yo con estoy, cuatro, yo estoy a punto de llorar. <laughs> viendo? Tío, de verdad. Lo meto ahí en serio. Madre tío. mía. Lo digo en Pero este gesto es una puta mierda, tío. Es no. una auténtica no, puta por basura. Por estoy viendo juego tras juego. Es que esto, es una auténtica puta mierda. Esto, esto tío, si es lo veis a 2K, 4K. Está bien. Es que esto, el vitrate no lo aguanta. El vitrate no lo aguanta. Por favor, yo propongo que traigáis. Llegamos a Carlos todas las semanas porque nos trolea de una manera con los dos, que o sea, ¿eh? es increíble. Tejón Alón, vaya soy, soy Madre mía. con vosotros. Yo no he visto un tejón en mi vida, yo no sé ni cómo es exactamente, tío. Te lo pues digo, una historia, tío. Un el el juego, es una pasada porque el, el juego está muy guay porque normalmente en un juego tú velas pues por sobrevivir tú o por tu barra de vida o por tu tal. En este juego tu barra de vida son las crías. Qué bien. Eh, entonces eh, quieres llegar al final sin que mueran todas tus crías. <laughs> la cara de Sergio. Y, es, y claro, cuando te equivocas o cuando te escondes mal de un halcón, pues de repente el halcón baja y te y quita a saco, a saco cría, con las Y crías es permanente, claro, es permanente. El tejón de... ah, en la permadez. que tiene permanez. El, el, el claro, final claro, claro. es increíble. Es el el darso final de los tejones. Sí, tío. Tejón Souls. ¿El final merece la hora y media, dos horas que durará este juego? Porque bueno, mucho me parece, esto es también te digo. Esto es una auténtica vergüenza, te lo digo. Totalmente en serio, <laughs> es te la vergüenza. vida, este juego. Tejón, <laughs> simulé, tejón de, efectivamente, tejón de la vida, tío. Menos mal que no veo el chat, ya, no porque por A ver… Lo tengo aquí sacado. Hostia, tío… Muy A ver, bien, mi top 3. Llegamos al top 3. Ahora Ojo, viene, viene lo bueno. Ahora viene lo ah, bueno, bueno. Bueno, claro. Eh, bueno, claro, 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 por favor, por favor. Untitled Goose Game, el juego del ganso. Este fue muy cancareado. Que le puso, el nombre, le puso el nombre listo de Lionfish Fish y I am Bread, ¿eh? Vaya ver, cojonazos también. El más creativo, en fin. sí, de la oficina. Este juego, eh, a simple. Ay, vista Dios porque... mío. Ay, Dios mío. No, pero este, <laughs> juego, este juego yo creo que está guay, ¿eh? Este, este juego está guay. No he este jugado juego nunca, bien. ¿eh? No he jugado nunca, pero tiene un rollito bastante guay. Yo este juego me lo he pasado dos veces, de hecho, para que veas un poco la... Ah. Y de sí, sí, la tesitura, también. la tesitura de de, tu, de lo que viene. ¿Eres un sujeto? Eres un sujeto, pero vamos, cerita marinera, ¿eh? Es, es guapísimo. No, este, como, este bueno. está, guay, está guay, está guay. Eres un ganso y tú tienes como una libreta con unos objetivos que tienes que hacer y los tienes, por ejemplo, pues llevar a esa, ¿no? a esa cesta de picnic, o a esa alfombra de picnic. Un trozo de pan, eh, pues un trozo de pan, una un de pan, fruta pan. y un no sé qué. Tal. Y la gracia, pues eso, es que eres un ganso, todo el mundo te odia porque eres un animal molesto, grazna, es cabrón, ruido, eres un poquito cabrón. Y pues eso, tienes que ar, ar, eh, ingeniártelas un poco para que los humanos no te vean y no te molesten mientras vas consiguiendo eh, cumplir los objetivos. Tiene detalles alucinantes, como que por ejemplo la música, al igual que en banjo, es dinámica y acompaña eh, no, so o sea, no solo tus pasos, sino la acción y recuerda mucho a al static comedy este de. de de Chaplin y de Buster Keaton, ¿no? De, del humor muy tonto. Mira, de hecho, de eso, ¿no? De tapo la manguerita, a este tío le, no le sale el agua, entonces se queja, y la musiquita acompañando como de pianito todo el rato, ¿no? Como de gramola o piano todas las acciones. <laughs> Mola, porque y, va a clavar y y y va que digo, cartel un cartel y justo más partillado de lo que ¿no? puede parecer, el diseño de nivel, en los puzzles y, y es muy guay. Yo lo recomiendo mucho. Este, la este está guay, este juego está guay, hombre. ¿no? Ahí lo. Sí, que sí. Madre del amor, hermoso. Que sí, Sergio. Bueno, no guay, de sea, hecho, no he hecho, ha hecho, en este la, la Playmanía lo, lo metí en mi top de goti, tío. Del top 10 del año, metía este, tío. No tengo ninguna duda. Claro, ¿no? que Y cosas, bueno, bueno, bueno. Vete que sí, a que a ver. sí, que sí, que sí, que sí, de verdad. Este... <laughs> no, no, el top 2, o sea, el 2 y el 1 ya son. O sea, quiero decir, son cosas que están wow, difícilmente guay. discutibles. Aunque Lázaro antes ha nombrado uno como negativamente, pero bueno. Sí, madre mía, Mi top 2, el Hokami, sí. Ese juego gafa pasta que realmente nadie ha jugado pero que todo el mundo dice que es buenísimo. ¿no? Correcto, es que estoy, acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no jugué en su día al de play 2 porque yo no tuve la play 2, eh, pero jugué jugué al HD, o sea le hicieron como una remasterización en play 3 y es cuando lo jugué. Y me, me encantó, me encantó por, por la estética, me parece una absoluta pasada. Las mecánicas son súper originales porque a la hora de resolver ciertas situaciones y tal tienes que dibujar trazos para que el personaje haga ciertos poderes y habilidades en pantalla. Eh, es Clover Studio, ¿no? que bueno, son también lo de Godham y la futura Platinum, que, que bueno, que para muchos es pues, un uno de los últimos estudios que. Que, que representa cuando en Japón, pues creativamente estaban muy por encima de Occidente en el tema de, de videojuegos. Y le tengo muchísimo cariño, aunque como digo, eso no lo jugué de lanzamiento en Play 2, pero me, me pareció súper chulo. Y como digo, súper, súper bonito. Eh, ahora ya el cel Shading está súper visto y no, no y es difícil ¿no? sorprendernos con el cel Shading, pero jugar en, en... No, pero este Cell Shading era muy bonito. Mm. A mí este juego me gustó mucho, pero acabé un poco cansadito del pincel, para que no vamos a engañar. Sí, ya. A, ti, a, a mí, este juego, eh, a ver, con, con, reconociendo todos los méritos que tiene, se me hizo un poco bola, la verdad. Como, uh -huh. A mí me, me gusta, no. o sea, me parece que es buenísimo. Pero me cansó el tema del pincelín, acaba de ir hasta el nabo. Era el incómodo o sea, el, 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 el hacer el trazo, que a lo mejor me en ratón empecé o lo que sea. O sea, en otra plataforma hubiese sido mejor, ¿no? Pero, pero a mí me, me, no sé, me, me mola y le tengo mucho cariño y sobre todo por lo que os digo, por el, por ese momento en lo que los japos tenían como el trono de la creatividad y, y al, solo se les ocurrían a ellos las ideas verdaderamente locas, ¿no? Y, y un poco esa época que, que, que se echa de menos. O yo echo de menos, por lo menos. Sí. Y. En mi top 1... Vamos ahí. Ya para terminar, que os veo ya totalmente... Yo estoy sofocado. Ahora el calor verdad. sí que te ha jodido, ¿verdad? Ahora, ahora sí, ya... no, el, el, calor, el calor precisamente no. Madre mía, tío. <laughs> eh, sé que tiene sus peros este top 1 que voy a poner, pero yo creo que no, que me vais a permitir que lo haya puesto, y es The Last Guardian, porque aunque el protagonista es un niño, creo que el verdadero protagonista del juego es Trico. Le veo muy eh, arriba en tu ranking, pero me parece correcto. y de, de hecho, ahora le mí, meto yo A mí Creo me cambiar. parece me parece un juegazo. Es verdad que tuvo muchísimos problemas de desarrollo. Se cambió de plataforma porque en principio iba a ser desarrollado para Play 3 y finalmente salió para Play 4. Eh, fumito Hueda, ¿no? Pues increíble referente en la industria de los videojuegos y demás. Eh, y a mí lo que, me, lo que más recuerdo con cariño del juego es la, a Trico, porque... Eh, creo que es el mejor NPC que se ha hecho jamás en la historia de los videojuegos. Hay mucha gente que, que este juego lo odia precisamente por eso, porque cuando uno juega un juego, tú tienes sensación de control. Tú cuando quieres saltar, le das un botón y saltas. Tú cuando quieres estar. Pero tú requerías de todo, eh, para hacerlo todo, tú requerías de trico. Y. Muchas veces sabías qué querías que hiciera, pero no cómo hacerle que lo hiciera, ¿no? No cómo convencer al, al monstruo para que saltara a una plataforma o para que te cogiera o para qué tal. Y me parece que esa que esa, ese vacío que hay ahí de control, que a mucha gente no le gustaba porque le cansaba, decía que la vida iba mal y tal, ahí me parecía súper mágico el hecho de que había momentos en los que parecía que a Trico le caías mal, otros que tal. Incluso incluso Trico hace caca, puedes agarrar la caca. O sea, quiero decir, ya tiene incluso... No es lo que convierte a juego de el juego en una maravilla, vamos. Tiene esa caca. Tío, ¿tiene cosita ¿Tiene tío? Tío, ¿tío? Tico, ¡No llamo a Trico no llamarte, no Trico! ¡Madre mía, <laughs> tío! <p> y nada, <laughs> <p> <laughs> <tío, risa> <tío>, esto <laughs> es de juegos Esto de no, no es jugar la vida, esto, señores. Está muy guay, está muy guay. Este tío. juego es buenísimo. A mí me gustó mucho. Llegó un poco tarde. Me da una pereza sí, que, que y se, joder, y se notaban un sí, poco digo, las costuras en según sí, qué cosas sí. pero a mí este juego me parece buenísimo y para mí es de los no sé si el, el, el mejor pero de los mejores finales de un juego que recuerdo con mucha diferencia No spoilers no 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 yo simplemente digo eso o sea sí, simplemente sí, sí. O sea, merece la pena jugar este juego para ver el final el final es para mí es buenísimo ha salvado in extremis, pero vamos, se vaya, 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 no nos ha dado. Eh. Eh, una montaña eh, rusa ¿verdad? de emociones, tío, como es, un Total. Auténtica, una auténtica, es una auténtica vergüenza lo que has Montaña hecho rusa la... de, <laughs> de retortijones, tío. Madre mía, tío, qué asco, tío. Bueno, vas a hacer bueno Aureal. O sea, ahora Aureal, me, me, me... bueno, 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 bueno. Ojo, mejor amigo. Gracias sí, amiguito también, tuyo. Venga Aureal, soy tu amigo. Ojo. En con, con este. No, no, ahora me toca a mí. Aureal para ah, final. Hostias, ¡Qué maravilla! No, no, Aureal para final. Es el, es el master. En fin, oh, a bueno. ver, empiezo. A ver si lo compráis. Empiezo con, como hay mucho donde elegir, eh, he concentrado en algunos casos sagas enteras y he de decir que he dejado fuera eh, juegos muy evidentes. Eh, hay otros que los tengo que meter, pues los tengo que meter, pero he dejado juegos muy evidentes, tipo Ratchet y cosas así, pues porque, porque sí. En fin, empiezo número 10 con la saga Parodius. ¿Lo compráis o no lo compráis? No. No. Ni de coña, tío. Es que acojonazos tienes, eh. ¿Qué pasa, tío? O sea, no, la no, no. mitad de los personajes, eh, quedaba claro, la mitad de los... Es como, como de Last Guardian. La mitad de los personajes son animalejos, tío. Y de los enemigos aparecen tropecientos mil. Entonces... Para mí me vale. Eso por un lado. Y luego, por otro... prontito, empezamos, empezamos fuerte, ¿eh? Menudo eh, tío, cabrón. Es verdad, tío. Te voy a jugar, tío. Que es verdad, joder. Con pingüinitos, con. ¿Cómo se llama? Con el pulpito. Con, ¿Cómo se llama, tío? Que es el nombre, taco, joder. Muy gracioso, muy, tío. Muy gracioso qué, y muy bien. Y luego qué, muchos enemigos. Dios. Espero que hayas metido en el ranking a Hotline Miami, tío. que Tenías el, la, la, el casco ese de Pero pollo, tío. Son máscaras, tío. Yo también lo he claro, claro, Ya está máscara de gallina, tío. Aquí aparecen más animales. Animal. Aquí aparecen más animales que en el juego ese de mierda. De, de, de la cosa es azul, tío, que parece <laughs> de <Desde risa> perspectiva <risa> cenital, Que no ha visto, tío, un animal. Verdad, no aparecía nada verdad. ahí. O no es así. No, pare, eso... Mecanicamente, mecánicamente, mecánicamente. Mecánicamente. <laughs> mecánicamente, mezclan el cabo, tío. Animal mecánico, me... da igual. No volvamos, volvamos a ese juego, por favor. No volvamos. Y Angry Birds salía. Nah. Nah, no, no, claro, era, no, era, bueno, no, eran, no, eran, no eran pájaros igual era aquí, otra cosa míralo. mira, puedes elegir a unos cuantos en fin, esto es un poco trampa pero no he hecho muchas trampas, ¿eh? nada, nada. en el 9 tenía The Last Guardian, pero como lo ha dicho este, que a mí me parece un juego soberbio según qué cosas, aunque había veces que Trico te sacaba de quicio, pero yo creo que era parte de la magia del juego, eh, lo sustituyo por la <laughs> saga como es un juego que le gusta, era la magia del juego, en ¿eh? sí? otros juegos es una puta <laughs> mierda, pero eh, Trico era la magia no te sí. hacía ni puto caso, pero eso era. La... A veces, a veces. Pero porque no era, era un NPC. En fin, en fin siguiente. Venga, El de, lo, lo sustituyo por la saga Pikmin. Eso sí uh -huh. compra, ¿eh, ¿no? Animalejos. Sí, también lo si los lo vale. Pikmin, pero animalejos. Para mí me parece un juego, a ver, infravalorado entre comillas. También es cierto que hay gente que lo endiosa y tampoco me parece que sea para tanto. Pero me parece que es un juego de, diría, de estrategia bastante particular. Que a los que no nos gustan los juegos de estrategia. Eh, nos mola, no sé si tú este le llegaste a jugar, Lázaro, es que este juego estaba yo, lo ju yo jugué el primero jugué el primero, a mí lo que me pasa con este juego, es que ¿Sí? me recuerda me recuerda al, al típico juego o sea, como cuando salió Lemmings en su día, era el, el típico juego así un poco, explorando un género de estos que salían en, en Amiga y cosas así, pero que no terminaba de, no sé tío A mí me parece que era un juego que, que, que salió viejo ya o sea, que era una cosa... Serio? Sí, tío, no me, no me pareció ni original, ni... O sea, era una cosa, tío... ¿No te pareció original, en serio? Joder, tío. No. A mí sí, tío, es, la verdad. Es, la verdad es siguiente, es eh, siguiente, el tío. Es que ah, no... Es una basura la salida, No, lo pues a lo que te tal... digo, hay, hay mogollón de juegos. Cuando salió Lemmings, tío, hubo un montón de, de, yeah. de... exploraciones en este tipo de, de juegos, así de... Llevo a muchos personajitos a este otro el lado bien. y no sé te qué. Te está poniendo pantallita a ti. Sí, tío. A mí. Ojo, me, cuidado, ¿eh? me, lo, me lo he merecido, pero yo, chicos, lo siento, pero esto a mí me parece bien. Este bien para el mucho. top, mal para buen juego. Pero ya estaría. Ahí bien. Y el 3 me pareció buenísimo. O sea, la verdad, me pareció muy bueno. Pero bueno, en fin. Eh, siguiente: Ori de the Blind Forest. Me gusta también el segundo. Pero ¿qué pasa? Como por la que va, va esquivando ahí la posibilidad de que sea un animal real claro, constantemente. Sí. ¿eh? un animal A ver, tío. Un bichos, animal real. Sí, un sí, animal sí. real. Cuidado, que, cuidado. Star Fox y Sonic. Ojo. Hola, Sonic, ¿qué tal estás? Es un animal. Pues eso, como pero que Sonic que está aquí. es Sonic ver. es Sonic de Hedgehog. Sí, claro. de Hedgehog es puercoespín, spin, ¿sabes? Que es un animal real que existe. Un erizo. Sí. Eh, Ori es una fantasía. O sea, a eso me refiero. Sí, Star es Fox es un zorro. Ori es un lobito. Es un lobito. Vale, un lobito. Perfecto. Y ya está. Uh -huh. Me parece. A mí este juego me parece la hostia. O sea, de los uh -huh. juegos más bonitos que he jugado sí, en mucho tiempo. Gran diseño de niveles, impresionante banda sonora. Uh -huh. Y para mí el control era magnífico. O sea, de verdad. La te sé, lo digo. Las, secciones de, las secciones de subida eran sí. una pasada en las que no tenías margen de error. Sí, sí sí es un juegazo a mí sí, también sí. las que te las que te mataba el scroll y tal sí sí a ver esto me parece me parece buenísimo de hecho me parece a ver no te voy a decir que extraño es que este año es luz de la segunda parte me parece todavía mejor que la segunda parte la segunda parte me gustó pero ya sorprende menos y también este juego me parece maravilloso además tiene Joder, tiene encanto siguiente Diddy con Racing había que meterle Diddy con Racing oh, Diddy con Racing qué le pasa a no, no, si no, compramos no, ¿no? no. Había sí, sí, animales sí, sí. de mierda por todas partes y sí, 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 lo sí, contaban. Sí. A ver, que no he puesto, me ¿Qué ha puesto Donkey con Country. O sea, que, que sí son animales. Pero y a mí, joder, a mí este juego me parece Me parece buenísimo. Pero bueno, de solemnidad. ¿eh? Mira que a mí me, va a tocar, me, me gusta, pero a mí este juego me parece que, era, que estaba increíble. O sea, bueno. en, en multijugador, no. En multijugador era mejor Mario Kart, pero en single player, este le daba sopas con ondas a todo. Y, y gráficamente, este mm. juego, de lo hace relativamente poco, te lo pones, es impresionante. Sí. Es muy o sea, loco. Es muy impresionante loco. lo que hizo Rare. O sea, es que era, es que era una pasada. Lo que hacía Rare con Nintendo 64. Sí, era una, era una locura. Había diferentes vehículos. <laughs> el mundo central. El en el que cogieras, pues, había rutas diferentes. Eso, sí, sí. el mundo central también. Sí, el sí, el mundo central pasa. en un juego. O sea, era un juego copia, entre comillas. A ver, lo que hacía Rey, que mucha gente le critica, pero cogía a lo mejor ideas de Nintendo, muchas veces, pero o, no originales, pero le daba una, una vuelta de tuerca técnica y jugable que joder. Eh, para mí, no sé, está a la altura de Banjo Kazooie en comparación con Mario 64. Pues sí, uh -huh. es lo mismo, pero no es lo mismo, por así decirlo. Pues esto es igual. Eh, la banda sonora, como todos los juegos de rey era, era una cosa acojonante. Había contenido ahí a las puertas, No sé, a mí este juego me parece muy bueno. Incluso jefes finales, que eran pues eso, carreras y tal. A este juego me parece sensacional. O sea, eh, muy bueno de lo mejor los juegos de carreras que, que recuerdo eh. y nadie está un poco para mí ninguneado es de decir a ver el problema el problema es que era una copia descarada de Mario Kart entonces sí, pero, ya pero es hacerlo ese... muy bien pero es que al final estás copiando pues eso es que es un poco es un poco eso lo entiendo que no es, es que es difícil destacar cuando tienes a Mario Kart al lado Sí, pero o sea, para mí este de juego era superior, insisto. Y luego está, por sí. ejemplo, a mí eso, yo solo compro, lo que estás diciendo lo, lo compro <coughs> y lo entiendo. Pero luego, por ejemplo, están los de siempre, no, pero es que Crash... Crash, tío. Ya, coño? Es más, este se me ve encima de Crash, para empezar. Sí, por supuesto. Para empezar, pero es que uno son lo de siempre. Es muy difícil ser... A lo mejor es un poco tal lo que voy a decir, pero es muy difícil ser Nintendo. O ser a veces Sega o ser Capcom Es decir, eh, compañías, macho, que tienen mucho talento y que han inventado géneros enteros y que luego les han... Pues es difícil. O sea, Reyes es la compañía, como lo más creativa en esta época. Pues no, pero joder, macho. Eh, sí, pero lo hacían todo muy bien. Me lo hacían todo muy bien, en mi opinión. O sea, pero bueno, siguiente, que, me, que nos enrollamos. Yoshi's Shailan. Yo sé que tú le odias, Lazarín, pero sí. había, que, a me había que meterlo. Me dio el puto Ay, grito del, del Baby Mario ese con todas mis yo, ganas, tío. No sé, pero para Ay, mí es de, lo, de los mejores plataformas que había y me parece una buena solución, por así decirlo, a. Super Mario World, ha dado continuidad a Super Mario World ¿A qué me refiero? ¿Super Mario World es insuperable? Yo no sí. creo que se pueda hacer mejor Un juego de plataformas en 2D O sea, de hecho para mí sigue siendo mejor la historia Con bastante diferencia, incluyendo otros juegos Más recientes de la propia Nintendo, como la saga De Super Mario Bros y demás Entonces, usar este tipo de, de estética, cambiarlo Absolutamente todo, te puede gustar más o menos Pero es que parecía, es que era un juego Absolutamente diferente en todo O sea, en todo y era, a mí parecía... Parecía, y era precioso, tío. Eso, o sea, eso, eso voy ahora. De, a mí me, me cae parece cae de los juegos chico. más bonitos que se han hecho nunca teniendo en cuenta el hardware. O sea, es, es, es que le sí, jugué hace pero... poco otra vez. Es que es impresionante. O sea, es que, es que es acojonante. O sea, cualquiera que no lo haya jugado, yo le invito a que lo pruebe y que, que eche la vista atrás, que este juego es de Super Nintendo. Ojo. O sea, 16 bits. Y es que técnicamente diría que se mea encima de bastantes juegos actuales. No sé si me estoy viniendo arriba, pero lo pienso, <laughs> lo pienso realmente. A lo mejor un poquillo, ¿Un pero... Poquito, ¿no? A mí lo que, me, creo que lo que me jodía también era un poco la, el, la mecánica de, de Yoshi de, de me trago no sé qué y suelto un huevo y no sé. Pff, eso me molaba. No terminaba de y, molarme, ojo, eh. y también he de decir ahora que he visto la puntuación que se me ha olvidado, que este juego era, a ver, yo me los hacía todos a 100% y tal. Era muy difícil. La, Para la jodido, gente tío. que dice que la gente los juegos de Nintendo son muy fáciles y tal, depende. Son fáciles sí, y Sí, hombre, se si se te lo no quieres normal. acabar así de primeras. Sí. <laughs> o, ojo, cuidado me apoya aquí la basura de Sí, sí, sí. Tengo un laberinto nuevo. Ahí lo tienes. Ahí estamos. Espérate, me parece un juego Mira, muy ahí, Tiene hasta gachapón, o sea, está adelantado a su tiempo, ¿sabes? Con las máquinas tragaperras. No le metieron micro, micropagos, pero poco le faltó. Pues Joder. sí, no, le me metieron el FX, no sé. Y por cierto, no sé si se lo he dicho, cuidado de las mejores bandas sonoras... Que se hicieron en el Super Nintendo y en sí. un estilo que a mí no me debería de gustar. Que creo que lo he hecho en algún programa, pero es así. O sea, es, la banda sonora es, es impresionante. Pero bueno, una de tantas de Super Nintendo también, la ¿verdad? Siguiente. Yo creo que puede ser Trampate, pero yo creo que está. Bueno, bien. Si, te lo, si lo crees tú ya. Saga, no, yo creo que. No, fuera de coña, bueno, porque no verás. es el principal. Saga Kingdom Hearts. Tal cual. Bien, ¿no? <laughs> Venga, ¿qué ya, ya. ostras. ¿No qué? Pero tienes, al fin y al cabo, ¿no? este ya ¿Qué es. ¿Qué pasa? No, qué. No, no, no. No, ¿Por? ¿No compráis. Pero si, los... pero si vas siempre acompañado de, 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 de personajes de Disney, Pato y Goofy. Goofy es un perro, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Al al cabo, que... perro, no sabes ni lo pato, que es, cabrón. no, no sabes. que es, ¿No sabes no, que es, es Goofy perro, ¿eh? y lo has metido en un top de juegos de animales. No, pero o sea... sé que es un animal. No, lo que pasa es que creo que es un perro, pero no si sé es un animal. Deforme, Pero no estoy sí, no, seguro. Pero Pato Donald sí. Mira, mira a Woody. Qué animal. A ver, de animal lo animal, animal. joder, no lo defiendes ni tú, real ¿En serio? ¿Te parece muy raro? Eh, lo voy a pasar porque yo tengo uno similar, pero el mío sí que es temática animal 100%. Vale, y no sé si me has contestado, pero di por supuesto que me apoyas. Pues vale, ya está. Yo, yo no, yo no. Yo no, para mí no pasa el corte. ¿No? <risa> <risa> joder, tío. Pues entonces Nada. vas a flipar con otro. Bueno, pues pero menos. Venga. Vea Paso. cómo se ríe de la trampa que, sí, que sí, prepara. Sí, trampa. sí, trampa. La, pero la siguiente la desconozco. Venga, bueno. va. O sea, pero la siguiente pero... es trampa fijo, ¿no? Sí. sí. Venga. Sí. Pero este el siguiente no. Star, el, hay que meterlo. Hay algunos que tienes que meter porque pues, si no te queda un poco rara. Te queda una lista pues, en plan Carlos. O sea que es, <laughs> ¿sabes? Star Fox y Star Fox 64. O sea, hay que meter los dos por lo que representaron. Yo creo que siguió siendo más impactante el de Super Nintendo, pero ojo, el de 64, cuando le jugábamos con el Rumble Pack y esas sí, cosas, luego. Sí, es verdad, Se con la caja enorme, así, con el Rumble Sí, Pack. Ojo, ojo, cuidado. O sea, lo que pasa es que esas cosas luego se olvidan en el tiempo y demás, y me parece, a mí este juego me parece absolutamente genial. O sea, ni más ni menos. Es cierto que el de Super ha envejecido, bueno, todos estos juegos en general este tampoco han envejecido especialmente bien. Pero por el tema de los frames por segundo y demás Pero en su sí. día eran, joder, era, no se había visto nunca O sea, yo de hecho flipé Yo con el Star Fox de, de Super Nintendo Que era bastante flipante Y luego con este Si ya la banda sonora del Star Fox original era muy buena la mí la mira del Nintendo 64 me parece Acojonante también O sea, me parece, me parece juegos muy buenos Es cierto que la me, Pues eso, que han envejecido por el tema de que son Ray Shooters y demás, pero joder, en su día me parecieron Muy, sí. muy buenos, sí, sí. la verdad Y sí. técnicamente eran acojonantes los dos pero bueno. Muy chulo también lo de desbloquear las otras rutas, dependiendo por de las días. Sí, pero eso ya se había hecho antes. O sea, también. Y, no. y, y era un juego corto. O sea, si vas solo por una ruta, se hacía corto, pero vamos, le sí, daba... Era un poco un arcade, era un poco. Sí, sí. era una arcade. Que estaba recreativa, muy, tal, eso ¿no? es, eso es. Muy bien diseñado. O sea, me sí, parece claro. un juego muy bien pensado para ser un shooter además. En fin. Eh, compramos, ¿no? Ahí bien. Sí. sí. Siguiente. Sí. A ver. Sorpréndenos. Sí, este yo reconozco que es un poco trampa, pero lo tengo que meter. Y yo. Cuento con Aureal. Sul River, ¿qué te parece? ¿Lo compras o no? he perdido un a y para mí los vampiros son animales. Ah, ya, ya, venga, tío, joder. Sí. Lo que pasa es que. Estaba a punto favorito. de no meterlo, chaval. me he dicho, joder, para mí un vampiro es un animal. Y en este caso es un vampiro. Sí, un animal, cabrón. Sí. Yo, ah, no, super, lo, metes, no. igual, lo tengo que meter. Super, no, super, ¿No? no, o sea que, porque, putz, pero que si no tiene, tiene ni punto sentido esto, tío. <laughs> los vampiros super, no consideran hay vampiros animales. No, ¿No? los murciélagos sí. Los vampiros sí. no. Los vampiros no? no. No, 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 qué va. Los zombies o sea, ahí son animales. De, de los zombies Oye, son animales. ¿Una caca de perro no, es, es animal? No, no, no. El vampiro un, parte vampiro. De un vampiro es nos... un estamos de acuerdo que un vampiro no es un humano, ¿no? Entonces es un animal. Bueno, no, ¿por <laughs> claro. no es una Es un for fiesta. Un vampiro. <laughs> Madre de Dios. Yo sé la lógica y me gusta me, me convencido, de hecho. Es un poco sí, forzado. Sí. Reconozco que está forzado y pues un poco trampa. Pero yo creo que. Un poco porque, trampey, sí, pero todo. yo creo que pues, la, mira, lo eres, también, eh, serio, ¿eh? Mira, el pase gratis te lo damos por los bichos esos que tiene que matar, que sí que son como bestias, pero venga. Y también no. he de decir, ojo, que iba a ser pero... peor. Iba a meter Castlevania. Pero no había manera de. No encontré no, no, la manera de, de meterlo. Porque, joder, tío, es que me cago en la puta. No, no soy capaz de meter. Por los lanta, lobos, tío. no te jodes. Nah, no, no, no he no, no sido capaz. Pero... Nah, no. Pero bueno, bueno hablando al margen de eso, yo creo que la saga que más ganas tengo que regrese. No se me ocurre ninguna otra. Por encima de esta, se me ocurren muchas, como F0, que le he dicho hasta las facciones y tal. El Gex. Pero... ¿Eh? De... El Gex. Es de Amy Hennig, ¿no? La guionista de Lancharte de 1 y 2. Sí. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? sí, por lo sí. El 2, eh, sí ¿no? Y además eh, los están escritos GTK Y por que cierto, que ahora que lo, que, que lo digo, todos nos acordamos del original que para mí es el mejor, pero para mí Sul River 2 será muy bueno también, eh, que está un poco ahí en... sí. ninguneado, pero me parece que es realmente realmente bueno. Pero bueno, ¿qué está haciendo ahora <laughs> eh, Control, tío? el otra, otra Está ahí, lo ha puesto tío, ha puesto, tío. ha puesto un diccionario. Este es Forzado. tonto, tío. el, el... Bueno, pues, eh, pero yo lo he reconocido, está un poco forzado, pero yo creo que va a Un poco. Sí. Hay sí, top de juegos de coches, Soul River. Porque, no, no. no. Eh, conduce la el lógica. Insisto, un vampiro no es un ser humano, pues es un animal, pues ya está. Ya Perfecto. Está. Pues no, ya está. no, porque no, es un sigue ser... siendo un ser humano, pero con otra, en otro estado, ¿no? no, no igual, no, Igual, da igual. Yo no opino igual. No sigamos, la... no sigamos ahí metiendo el dedo en la llaga, no vale, sigamos horadando. Siguiente. El tema. A ver, a ver, tenía varios sustitutos que ahora diría, bueno, pero sí, los dos, eh, los dos primeros no se pueden, no se pueden quitar. Y en este caso el orden me da un poquito <coughs> igual. Banjo Kazooie, Banjo Tui, que otro es otro que se le ningunea bastante, porque es como que el, porque ojo al Tui. Sí, ojo. Por cierto, Lázaro, te recomiendo que juegues a Banjo Tui si puedes en, en Xbox, porque es buenísimo. Tengo que jugarlo. O sea, es cierto es que, que lo tengo es ahí. Es, es muy bueno. Y lo que has dicho tú, poco que añadir. O sea, me parece que es brutal en todo. O sea, no, para mí Super Mario 64 sigue siendo mejor como juego global en jugabilidad, pero este le da cosas bajo ondas. En Un poco lo que cosas. pasaba con, sí. con, con, con el Diddy con Racing. O sea, es como mm. si Mario Kart fue el primero, el original, pero este hacía las cosas, había muchísimas sí, pero cosas no. que hacía mejor, ¿no? Sí, sí pero no. Pero es que real. para mí, sí, pero para mí Diddy con Racing es mejor. En single player, en múltiple jugador, no, yeah. pero en single player sí que es mejor y para mí Mario 64 sigue siendo mejor todavía que, que estos dos, pero por muy poco, sí. en mi opinión. Por muy poco, y por supuesto estará mucho mejor en, en muchas cosas. No o sé, sea, a mí me parece que es un. Yo tengo, le tengo mucho cariño. Y ojo, que él, yo era bastante en aquel entonces, me gustaban mucho las plataformas 3D, pero después de Mario te vuelves muy exigente. Es que Hombre, las cosas como es que te vuelven claro. muy exigente. Yo, de hecho, joder, la plataforma de play lo he dicho mil veces. A mí me parecían todos muy malos. Mm. O sea, sinceramente, que se está, para ser el player estaban bien, sí, pero pues, es que tiene una laguna ahí en la play en, en comparación. Sí, sí, sí. Es, claro. es lo de siempre, es como los juegos de lucha. Por los juegos de lucha de 64, había algunos, pero en comparación es que, Dios mío. No, nada, lo que no. pasa con, con Mario 64, porque bueno, te pueden gustar co más cosas de este o al contrario, sí. pero el control de Mario era horrible. Es, o sea, es increíble. O sea, yo me acuerdo, fue uno de los primeros juegos como sesionaron y demás, porque por eso el Mario 64 el conseguir todas las estrellas y tal. Y es que, tío, de tantas horas podías hacer lo que quisieras con Mario. Sí, sí, o sea, lo sí, manejabas sí. como un guante sí. las personaje, era increíble. En eso y superarlo. Correcto. Que por cierto, he de decir, mira, ahora que lo dices, tienes razón. <coughs> las de las pocas cosas que. A ver, te acostumbrabas, pero el control a veces para cuando ibas eh, habilitando. Mal, ¿no? Sí, toco, cuando ibas habilitando no? algunas acciones especiales y tal, a veces tienes que hacer unas combinaciones, apretar dos botones a la vez y luego el tal, que era un poco raro, pero bueno, te acostumbrabas y ya está. Pero era mejorable, pero vamos, por lo demás es un juego fraudulento. Mm. Y luego el número uno, evidentemente, que no apareció todavía. Eh, meto, toque con country 1 sobre todo, pero tengo que meter también el 2, tengo que meter el Tropical Freezer y el Returns, porque es que son realmente buenos, y que hay mucha gente que le critica, pero yo el 64 también. Ha envejecido muy mal y no estaba a la altura de Banjo, pero para mí el Dogue con 64 en su día era muy bueno. Ha envejecido mil veces peor que el resto, eh, que el resto me refiero a que Banjo Gatsu y Mario 64 sí. y demás, pero me parece esta saga que es sensacional. O sea, ni más ni menos. Está la sombra de Mario eternamente, pero me parece que es buenísima. Y centrándome en el primer Donkey Kong Country, para mí es, a lo mejor no sé si pensé lo mismo, pero de los saltos gráficos más importantes que se ha habido en la historia de los videojuegos. A lo mejor me vengo arriba, pero lo pienso realmente. Dentro de las 2D fue una locura absoluta. Sí, yo no daba crédito a lo que estaba jugando. Si me dijera que juego era de me lo hubiera creído. De la Play 1 me lo hubiera creído pero perfectamente. El rollo es que aquí sí que como plataformas, sí que me parece como, como con más personalidad. Es igual que lo que hemos dicho antes, Banjo era muy Super Mario 64, pero sí. mejor. El Diddy Kong Racing era Super Mario Kart, pero talada. Pero este sí me parece un poco. O sea, era un plataformas 2D. Que, bueno, todos los plataformas 2D le, le deben algo a Mario. Pero sí. este era, tenía una personalidad como más. Era un poco La más. y demás historias. ¿sí? sí, a mí me parece que, que, que era. Que era como más, más especial O sea, eran plataformas sí. Diferente a Mario Aunque y fueron plataformas confío, dos, ¿eh? Sí, sí sí Y yo confieso Que había cosas Que hacía mejor que Mario O sea, a mí las fases acuáticas me en la fase Acuática me parecía Mejor que escala Ojo. de Mario Y la banda sonora Yo lo diré Está para mí Que sí Sí que la de doki con Country 1 y 2 Para mí es top 10 Seguro De todas las historia De Super Nintendo Y ya es decir O sea, sí. sin ninguna duda de recuerdo sobre todo Pues eso el, el tema acuático El aquatic ambience Que se llama Acuatic ambience Ese es De la los hostia. mejores de los mejores temas que se han compuesto nunca, digamos en solitario, y más en concreto para esa fase. No sé si me explico. O sea, las dos. O sea, si lo escuchas así a la libere, es la hostia, pero si lo escuchas jugando en la fase acuática, dices, es que no puede haber sí, nada que... mejor que eso es Encaja que combina mejor. Caja espectacular, es. sí, sí, es muy loco. Es que David Wise, estelita marinera. Pero bueno, mm. ya está aquí. A ver, don Aureal, despierta, vamos ya puede ir. despertar. Venga, buenos días. Ver, vamos allá. Voy a ir ligerito porque algunos ya los habéis mencionado vosotros. Uh -huh. ya, Venga, porque... va. Vamos a ver. En el 10, Maníter, que ya se ha comentado. Manito. 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 <laughs> eh, que es el, la mejor definición que se le puede hacer es el anti Antieco de dolphin. <laughs> Correcto. Eh, es eso. Es que, es que hay que tener pelotas para sacar una acción RPG con un tiburón. Así que yo lo que he jugado me, me ha entretenido mucho y, y me ha parecido bastante chulo. Uh -huh. Así que muy bien, muy bien. Tiburón, bien. Tiburón, bien. Animal. Sí. Además es animal de verdad. Y siempre he estado viendo. No es un vampiro, es un animal. <laughs> estamos, en el 9. Que es que no. Bueno, da no igual. No es tanto por la calidad del juego, que no es un juego redondo ni mucho menos, sino porque, porque la asocia a una consola, Sonic Adventure. Uf. porque le tengo le tengo mucho cariño porque era joder, pillabas la consola y esto era por lo menos la fase, lo de la ballena y todo esto era sí. una exhibición, una cosa que no se había visto de momento, hasta entonces y en ese sentido para mí está muy ligado a Dreamcast y por aquí, por eso lo tenía que meter tampoco soy mega fan de los juegos de Sony, pero con este y con la secuela, una excepción yo apoyo totalmente aquí a Ureal, O sea, no me... Nunca he sido muy de Sonic y tal, pero este le tengo lo mismo que has dicho tú. Mucho cariño. Gráficamente sí. no era espectacular. Esto no se sí. esto nunca. Nada parecido. Sí, eso es verdad. Sí. Y joder, te... a mí me apetecía mucho jugarlo, la verdad. O sea, me hubiera dicho, quiero jugar a esto, pues eso, para demostrar. Era el típico juego que ponías a la gente cuando iba a tu casa, mira, no, mira lo, no, la pues cosa casi, que pago. tengo, no, una cosa cojonante. Sí, sí. Y era bastante jugable, o sea, hay gente que lo critica, tal. A mí me parece que era relativamente bastante potable. Una maravilla. O sea, potable, no te digo que sea el mejor plataforma 3D, ni muchísimo menos. Las fases la o sea. de correr eh, era mucho más, más dinámicas, más divertidas, a, a mi gusto, que lo de ir a patita y sí. hablar y así. Sí, sí, hacer. Eso, sí. sí. Correcto. Es que no. Bueno, venga. Va. Muy bien. No claro. Es que no, es que me parece nada que muy bonito, pero es que esto, esto, no se jugaba nada. Estabas siete horas viendo a Sonic dar vueltas por ahí, luego avanzabas dos metros y venga otra vez a volar por ahí por los. Por ahí. Más que el de Quarry y que juega. Eso sí, pero están ahí ahí, ¿eh? Están ahí ahí. Es precioso, es verdad. Ya está. Es todo lo. Venga. Siguiente. En el 8, una joyita. Typhoon Wrath of the Tiger. Adiós. De PlayStation. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Typhoon. ha dicho? Wrath of the Tiger. ¿Cómo que... Este no es, es un juego... Que no ¿Es parodius? Animales antropomórficos. O sea, que son con tigres, eh, sí, sí. cocodrilos... Sí, sí. eh, que dan hostias. Y es un juego... Efectivamente, tiene mezcla de plataformas, pero luego también es de, de dar hostias y artes marciales y tiene un sistema de combos cojonudo porque el protagonista va aprendiendo distintos estilos no y los este combos macho. esos los puedes enlazar y los puedes combinar como te dé la gana y estaba, estaba medido al detalle eh, lo que eran todas las peleas. Ha, ha, envejecido, ha envejecido un poco mal, ¿no? Sí, no, hombre, hombre, es un juego no. muy de su época. Vale, vale. A, a, los 15 días de su... de salir, a los 15 días de salir había envejecido mal ya. <laughs> Los no, no, cara, coño, no. no. Yo no le, a este no le conocía, eh, la verdad. No, 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 me, no. Yo lo, no tenía ni idea lo que le iba a jugar y me sorprendió por la profundidad de lo que eran las peleas, que podías hacer encadenar combos de cualquier tipo, de los distintos estilos como te diera la gana. ¿Cómo mola, ah, sí. cómo mola el mensaje de ayuda? El mensaje de ayuda que, que además estaba hasta mal redactado, sí. se, se da para ir ponía defeat to advance. Joder. Es pues como, mal. ah, vale, que, que, ah, que tengo que pegar a los enemigos para avanzar. Ay, Joder, tampoco igual. te vas a fijar en eso. De <laughs> es fit to advance. Este está muy bien, la verdad. Sigo con uno que ya menciona Lázaro, que lo he metido por las mismas razones que él, eh, Crash Bandicoot 4, porque, sí, lo primero era de play one, tal, patatín, patatán... Muy bien, pero no eran juegos que dijera, bueno, y este es la leche, este es casi una película de dibujos animados, sí. le da una carisma a los personajes estupenda, a todos, y lo que decía Lázaro, es, es puto, es jodidillo, y el final yo sudé ¿eh? para, para terminarlo. Yo no y... lo llegué a terminar, ¿eh? no, no. Por... No Uf, eh, te, te tenías que dejar ahí los, los pulgares y ya las fases estas de bonus que es, decía yes. yo esto es imposible sí, esto sí, ya sí. no joder y, y... ahora pregunto y que me parece bien este a mí este juego me gusta pero a vosotros os gusta más este juego que Ratchet no 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 no, mm, son no. distintos además no, no, no pero, pero esto sí, es una claro, plataforma pero... y el sí, Ratchet sí, sí. es otra cosa no lo digo, lógicamente que... no o sea yo creo que, que he disfrutado más Ratchet aunque yo creo que me ha durado sí. bastante menos. Sí, bueno, pero eso ya. Porque, sí, bueno, porque, pero pero joder, es que, a ver, Rachet era precioso y tal. Tiene sus, sus cositas. Pero, joder, no sabría decirlo. Cada qué. uno, cada uno. Ojo, si uno lo es suyo, que no, la si no es por criticar a este. Ya, 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 No, no, no. O sea, es que es, es que ahora, si a toro pasado, y después de varios meses, joder es que este juego no es nada malo ¿eh? es que lo que de sí decís es que aunque no te guste Ratchet o sea perdón aunque no te guste Crash este juego merece la pena ¿no? es que es un plataformas cojonudo sí, pero pero tienes de que, que, que aparte de valor no es un plataformas aquí para ponerle a un chaval o decir eh, no, o no. Es, no si lo digo porque a mí Crash Bandicoot nunca me ha, nunca me ha gustado Entonces, pero en cambio este todo lo que he visto me parecía brutal a nivel visual el diseño de los escenarios me parece una absoluta locura, pero eso ah, que... Ahora que en el vídeo lo de las mecánicas, estas de cambiar del tipo de bota, Hostia, bota cambiando, cambiando Uf, los trajes y tal. ¿no? Tenía, tía, es que es muy puto, es que es muy difícil, tío. es muy cabrón, es muy, muy divertido. Aunque tengo que meter la perla, lógicamente, muchas de las mecánicas están cogidas de Mario. Como, como el 99% de los juegos. Bueno, no, pero hay, hay muchas mecánicas que afectan muchísimo el comportamiento del personaje. O sea, ya no es la capa de Super Mario World. O sea, era, eran cosas de pues eso, botas magnéticas, o sea, pues eran eso. cosas que cambiaban las cosas fuertemente. Pues como, ah, claro, es que tú no has jugado a Galaxy. O bueno, a Galaxy. vamos a ver, eh, volvemos a lo de antes. Eh, cualquier que sí, que sí, cualquier que sí. plataforma le debe a Mario mucho. Sí, sí, sí. Ya está. Veamos, contestándote, Carlos, jugale, ¿eh? Yo soy más sí. o menos como tú O sea, para mí pues, Ya te digo, Crash me gustaba Pero mmm, no me parecía tan bueno Como la gente decía y tal Y este es, es que para mí es el mejor de la saga Pero con diferencias, sí, que lo sí. digo, vamos Que no, se talmente. me matarán por la nostalgia y tal Pero es que este es mejor Sí, para mí es el mejor todo, con ¿verdad? mucha diferencia uh -huh. Y el que se haga el platino en esto Tiene los cojones sí. de plomo, tío <risa> 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 Porque es <laughs> Madre mía, es un infierno muy vale. bien. Siguiente. Venga ahí. Siguiente. En el 6, Toki. Hostia. Toki, que, que ah, me ha, bien, ¿eh? que nos mencionase. Es verdad, es verdad. La recreativa, que eh, lo meto solo por factor nostalgia, porque yo me. Era una que la tenían en unos recreativos de, de mi pueblo y me, me, me lo disfrutaba una cosa bárbara, que me resultaba jodidete. Era dificilillo. Me jodido, como, sí. Jodido. Sí. Te lo tenías que saber, era el típico arcade sí. de aprendértelo al dedillo. Era jodido, pero también era gratificante cuando te daba algún arma de estas de bonus, o las botas ¿eh? estas para, para saltar más y todo esto. Pero era chunguete, sí. Y me hacía mucha gracia el protagonista. <laughs> era, era muy mal. guay, sí. Era bastante sí. guay. Mola porque esto era de, de Tad Corporation, ¿puede ser? O sea, era la típica recreativa que lo petó. Grande. Pero claro, claro, que lo petó y sacaron dos recreativas más y, y nada más. O sea, que era Hasta una luego. cosa. Sí, sí, yo creo que, que era de Tad que hicieron el, el Cabal y el. ¿El Cabal era de Tad? Y el Blood Bros. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que pero sí. Mira, y el, el Blood Bros, que, que era el del vaquero y el indio. Fue que el era el lo mismo, juguedo, pero. Con, ya, con ya. Pero es que era Cabal es esa recreativa la que metí. Me. Era buena, ¿eh? Sí, ya. Ha envejecido fatal, por cierto. Le jugué. Y joder, es que es súper feo, eh. Pero Es súper feo a estas alturas, pero estaba guay. Yo Parabas ahí a los matojos para que te sacaran a ir a pillar las armas y tal. Me encantaba, tío. Pues sí, yo juraría que era de TAT, pero lo voy a mirar. A ver, siguiente, Aureal. Siguiente, Edward Warding. tenía que meter. Es más animal que lo que has dicho tú, eh. Es más animal. No, no, no no es por eso que me parece eso cumple pero ah bueno como buen juego pues, sí yo también pienso que es una mierda no 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 yo no pienso Nada. que sea una mierda pero me parece que está un, está un pelín un pelín sobrevalorado un pelín eso eso no, no, eso puede, puede ser pero un pelín, dice. ya te digo a mí me, me encantó porque era una cosa muy distinta a las plataformas que tenías acostumbrados a ver porque no era una plataforma Sobre... puro de hecho sí y que sobre todo en Mega Drive, que tampoco era la ah. consola más poderosa de, del universo, y veías esto con estas animaciones y decías, coño, ojo, esto está genial. Y, y la es que era un sentido del humor que para la época también, que a mí me, me mola ver el rollito, este absurdo de, del personaje. Sí. Pues yo he dicho lo de que Mega Dres, pero el A no ha sido por... Por el tema técnico, o sea, en Mega Drive había juegos incluso mejores técnicamente que este, no muchos, pero tal, sino por el tema plataformas, porque los juegos de plataformas en Mega Drive, si quitas con Ami. Sí, puede ser. Te tiene que gustar mucho Sonic, porque si no era complicado. Sí, sí, eso es verdad. De si hay algún multiplataforma que, bueno, que cubrías pediendo sí, un poquito sí. alguno y, y ya está. De cuando Day Perry estaba en la cresta de la ola. Ya <laughs> ¿Qué ves. ¿Qué, qué habrás sido de él? Y por, <laughs> pues, pues ahí está, tío, peinando. Penando ganas y veo haciendo qué. El caso es ah, que, por cierto, aquí compráis eh, la banda sonora, el primer tema, New York City, realmente bueno, y en Mega Drive, de las mejores bandas sonoras, de, o sea, melodías de Mega Drive, o no compráis Sí, 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 tenía una música. Sí, pero tan... yo no lo recuerdo tan. O sea, lo recuerdo guay, pero no como. No sé qué decirte, tío. No... A ver, es Super era muy bueno, pero está pero en Mega Drive, tío, yo creo bueno, que era. Mega de Mega sí. Creo es que es y, y, tenía... y lo digo sin. No, no por ser peyorativo, sino por cantidad de juegos. ¿eh? Ya, yeah. ya, por, ya más, más allá del margen de, del tema chip y tal. Pero a mí me gustaba mucho esa melodía. ¿eh? Sí. Uh -huh. que, antes de que sigáis, os digo: Tal Corporation hizo el Excius. Ex, no, Excisus. No sé cuál es. Que lo, que lo, que lo, lo desarrolló no Taito. Que era un juego de naves del 87. No eh, Cabal. Sí. Eh, Cabal Toki, es suyo entonces. Cabal es suyo. Toki, del 88, Toki del 89 y Blood Bros del 90. Y en el 92 sacaron uno que se llama Legionnaire y otro que se llama Heated Barrel. Heated Barrel me suena. A mí no me Pero suena. Es que a lo mejor bien, lo estoy confundiendo eh. con Heavy Barrel, también puede ser. Eh, y ya está, y ya no hicieron más juegos. Dilatada ¿eh? carrera a cinco añitos y al guano. Muy bien, muy bien, Tad. ¿Cómo sí. está? Bien, bien. Oye. Bueno, ya está. Ahora ya puedes seguir, Aureal, joder. Sigo es que con tres, los... que, ya, no, con tres que, que ya habéis mencionado. El eh, cu número cuatro, Rocket Knight Adventure, de eh, Llámalo X. Eh, es un juego que he sacado en varios tops ya, pero vamos, me chifla. Me chifla la, la zarigüeya esta, me encanta la mecánica, la música, de, todo. El rollo de la mochila cohete. Los, los cerdos con los mechas estos que usaban son, <laughs> para mí son estupendos estos dos juegos. Y el, el remake que hicieron hace uno para PS3 también. También está muy chulo. Y tu Knight, el Rockenai. El Sigo día? ya. Me la garganta, me un vale. En el 3, eh, Conquer Bazur Day. Que me sorprendió mucho que sacaran algo así en Nintendo 64. Pero bueno, ya. Ya a, la, a las alturas a las que estaban dijeron, bueno, venga. Sí, esto fue un y poco. Me... Sí. Lo que me queda en el convento, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero ahí explícame, porque tengo, fuera de Corea, tengo curiosidad, real Pero tú, la 64, ¿este le juega de 64? ¿Qué terapia ¿A final de todo? ¿o ¿Cómo? Es que yo creo que no la tuviste. No, no, sí, sí que la tuve y, y la verdad es que la pillé en un momento muy, muy bueno porque ya la disfruté con todos los con el. con el. con The con, con el Zelda, con todos los jugarrales. Y, y con este, vamos, me, me encantó. Uh -huh. Y me lancé corriendo a cuando sacaron el live and reload y ¿Sí? me dijeron, bueno, esto se ve muy bien, pero han metido la tijera. Pero aquí, saco. Que... Sí, Por sí, eso es decía que es... Matizaba, que es que el de T60, no. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. No. Si puedes tener los dos, 360, vale. Rostura, <laughs> no, ¿por qué? Sí, 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 porque sí. recortaba muchas cosas. Le... Y es que además no lo entendías, porque si hubieses sido al revés, que lo hubiesen sacado primero a otra consola de Microsoft o algo así. Ah, ya. Y luego para Nintendo, pero no, no. Pero bueno, ya era red que ya empezaran ahí cuesta eh, abajo y sin frenos. Así que está muy bien. El, de, el tejón este era ardilla borracha. <laughs> y por cierto, en para ser 64, el tema ese que se marcaron ahí cantado como. Pues, que era la sí. hostia, ¿eh? como la ópera esa el tenor ese y se ponía a cantar ahí madre mía macho. no no era una burrada ya se nota que ya dominaban la consola por completo y, y sabían cómo hacerlo de todo me quedaba una, una maledad después este de juego número Muy dos eh, uno que ya también se ha mencionado pero que tenía que meterlo las tortuguitas el Fredder revenge ¿Cuál? el Fredder. Hombre, es sí, que sí. Es Yo revenge. contaba con que ibas a meter a alguien el Tartar Sin Time, ¿eh? Estoy un poco ahí. No, Yo estaba a no, punto no. de meterlo, pero... Es, es que, que no. este... Es demasiado bueno. Es este demasiado sí, da bueno. Da igual <laughs> es que, este o... que, que digan, no, pero claro, es que como es el, la novedad, no la polla o sea, es que esto es espectacular, tío. No, es no, increíble. Es que este juego. Incluso si vas a mala idea de decir, voy a pillarle cosas malas, es que no, de incluso ni siquiera la duración tiene fases para, para aburrir. Tiene un, un millón de fases para hacer para la... un beat de map, sin duda. Sí, sí, sí tiene, tiene un mogollón de opciones para rejugártelo. Tienes un mogollón de personajes. Tienes evolución de personajes y juegas en el modo historia. Sí, o sea, es, que, es que tiene de todo. Tío. Es, no, sí. no, y, y para los fases de, de los personajes, guiño sacas cocorro. Sí, sí. Lo tiene todo. Es una, sí, señor. una maravilla absoluta este juego. Así que y uno, ¿no? El número uno, pues tiene una una cosa modernita eh, ratchet and clank una dimensión aparte vamos me parece demasiado moderno tu top pero bueno me sí. vale demasiado, demasiado moderno, moderno. Sí. joder qué pasa no, no, ¿Algo, es... que, algo que objetar o qué tú además tú calladito de este juego ya hemos hablado muchas veces y, y todo lo que podamos decir pues se queda corto este es el juego que ya me, me hizo ver el de lo que era capaz PS5, y, y la verdad que se <laughs> cayeron los, los huevos cuando, sobre todo al principio, <laughs> que y ya cuando lo de la fiesta esta que les estaba haciendo a Ratchet y Clan, que decía pero pero cuánta gente hay aquí. Es, pero, es brutal, tío. Pero, pero es que es un. Lista o sea, es que un es, un, es una exhibición no, no, absurda. Que o sea, es... Cuando vas en la, es que encima son muy, muy cucos, porque cuando están ellos en la plataforma esta al principio, que no mm -hmm. puedes hacer nada, es para que te fijes y veas todo el despliegue. Y dices, ¿Pero es sí, que sí, si sí, sí, sí. Un, un tío ahí en, en Pernambuco le está ahí haciendo una banderita, pero ¿esto qué es? No? Sí, es brutal. Es una exhibición sí, sí. increíble. Sí, señor. Una pasada. Yes. Muy bien. Ah, sí. Pues nada. Pues ahora, ahora Ponzoña, ¿no? Venga, Vamos, ahí. Zoya, que Estaba contestando, creo que era tu primo, no, no sé quién estaba contestando. No, no. Da igual. Eh, top, Scoria, que en un principio eran tres, pero nos hemos visto obligados a ampliarlo. Joder, yo he metido cinco y, y, un, y una mención especial. Yo podría haber metido 57. Pero, pero bueno. Pero, eh... pero luego diré. Empieza, dale, dale. Venga, Empieza va. Empieza explicando no, eso, las menciones y, y demás. ¿eh? Nada, nada, nada. He hecho cinco y, y hay una mención especial a... A un juego que odiamos todos porque, qué bien. porque sí, creo porque que eso es, una es. mierda Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Eh, bueno, yo voy a empezar con el Maniter, tío. Porque debo ser el único al que, que le parece un, oh. una puta mierda. Esto de ir nadando ahí, comerte a la gente. O sea, me parece un poco. Yo qué sé, tío. O sea, un simulador ahí de, de estrella de mar. O sea, ¿esto qué cojones es, tío? Qué mal. tío. Poco, es una fantasía y no, no me ha, A mí no me parece. No sé. Pero como... de, de, o sea, que te guste o no, pero de allá, joder, tío, anda que no hay basura, tío. Real, sí, sí, sé. Pero hay alguno más que también que, que no vais a estar de acuerdo. Ya lo veréis. <laughs> joder. Alguno hay, alguno hay. Eh, ¿Alguno? Venga, en el 4, yo creo que son animales también. Primal Rage. ¿Eh? ¿En Entonces, Primal sí, son animales. No he caído en ese. Muy bien metido. Es un este pedazo de mierda. Sí, claro. de mierda, de mierda verdad, sí, no me que, que son. Bien tirado o sea, este, Lazarín, bien, gracias. Es que era, es que era muy malo, ¿eh? Muy o sea, era, era un juego. O sea, tenía tenía todo todo para triunfar, en plan. En, eh, personajes animados con stop motion, eh, rollo no, Mortal sí, claro. Kombat, pero este era una puta triunfar. mierda. Es que el control de estos bichos. Esto, era un, dos... Esto <laughs> era un horror. Esto era <laughs> un horror. Y las, las animaciones esas que eran ultra rápidas, ahí, <laughs> ¿Tiene no, una verdad. estética rollo Killeristing o es cosa mía? O sea, el, el... Joder, el, <laughs> no. en hacendado, pero. Sí, muy a es esperta, que lo estoy eh. viendo así en chiquitito y por eso. Tiene una estética rollo. Sí, fighter, sí. vamos. Sí. Digo por el 3D falso. No, 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 más, más, más Killeristing. No, no, es más Killeristing, pero pero muy acendado No, pero a ver, es, era 2D, pero es stop motion. O sea, son, son sí. animaciones de estas con arcilla y tal. Bueno, lo que sea. A mí me daba mucho asco esto. Mucho, sí. mucho asco. Es verdad que, que, la, que sacaron como una actualización. En recreativas que, que ya era un poco más jugable por lo menos que tenía combos y tal pero ya después de este primer intento es que no a mí me parecía, no, a mí esto me malísimo. Pero no malo, tenía sentido. Eh, eh, no sé cómo lo veis, pero teníamos que apuntarlo para si hacemos el, el mítico directo ese. Este, este, este uh, el esto delimitar. lo estuve yo hablando con Control el otro día y... Ya, ya, luego luego le damos cuenta ¿no? Que por cierto, no lo dicen en el chat, eh, Jordi Vir, sí. que si la queda una mierda las Ford de 16 bits serán para suicidarse, sí. Total. Es que la versión, yo, yo la de Vega Red, no la probé, o oh, sí la probé. Bueno, me acuerdo, pero la de Super me acuerdo más y eso bueno, 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 bueno. Un horror. Bueno, 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 bueno. Mira que eran buenas las conversiones de so todo de Mortal Kombat 2, que era la hostia, esto Uf, era una auténtica Uf, Mortal Kombat 2 era una cosa y mira que metieron pasta para promocionar esta mierda, sí, eh, sí. que, que claro, encontrabas para en la promocionarla. revista publicidad. Oh, sí, 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 pero mogollón. Qué en asco, fin. Tío. Muy bien, siguiente. Venga, va. Aquí tengo que meter otro que, que, que seguramente os guste. Pero es que, me, es que no, no le encuentro la gracia, tío, al GOAT Simulator. Este ah, es me el rollo de... de, de no me, no me mira qué graciosos somos. Pero me gusta esto, es que esto es una puta mierda, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, no, para, reírme, para reírme yo, pongo top secret. ¿eh? En, claro. Yo es que no le he metido porque, porque tampoco. O sea, le he jugado poquito, le jugué como tres cuartos de hora y no sé exactamente. O sea, no tengo criterio para... Prefiero meter otros que les he jugado más. Esto es, que me es parece el, muy malo. Es, el, es mal. el, el. Venga, vamos a reírnos. O sea, ¿Pero no, qué es? Está es no el juego sé, totalmente ¿no? roto. El, el juego es. O sea, empiezas en una ¿En ciudad. Un sandbox, y, y es como de mundo abierto, exactamente. Bueno, el mundo abierto es enano, ¿no? Pero, pero la ciudad la tienes ahí. Y lo que tienes es que ir cumpliendo retos. En plan, da tres volteretas, da, no bien. sé qué, como que tienes una lista. Pero es, o sea, está lleno de bugs se crashea muchísimo, también es la parte Ay, de la gracia, entre comillas, pero... No la tiene ¿Ves? Pero ese es el rollo, es como, claro. jo, qué, qué graciosos somos que hemos hecho de, un juego roto. Qué hecho, divertido, no sé, ¿eh? Si, qué cachondeo. No sé si lo sabes, pero este, o sea, el estudio creo que se llama Coffee Stein. Y esta peña tenía antes de que sacaran este juego, ¿vale? Tenían esto como escena de un real para que cuando contrataban a alguien que se fuera familiarizando con las herramientas del estudio y todo eso. Pero pues al final hecho, decidieron no sé. sacarlo. O sea, era un cajón Madre desastre mía. de mierda, pero que al final decidieron sacarlo y comercializarlo. Por pues eso, bien. eso a mí me parece que, que lo pasa... llamaba así, cajón <laughs> desastre de mierda simulator. Tío. Pasa de, de la gracia al caradurismo. Y me da pena porque este estudio me cae súper bien son la, además son la polla porque son los creadores también de que a lo mejor no lo conocéis pero el Satisfactory no sé si os suena no pero, eh, tienen, pero, tienen, pero tienen juegos más famosos tío es como un juego de es como un factorio o sea es un juego de crear fábricas pero en primera persona y es un juegazo es un juegazo y encima te recomiendas cada te... mierda tío que, es que te no, he no no digo no, verdad, no pero, pero... Eh, os digo en serio que es sorprendente porque es que hicieron esta basura pero después sacaron satisfactory que de verdad que es un juegazo ¿eh? o sea, baja no hay... ya coño y hand down ojo cuidado los de que por eso me sonaban, coño. Y este recomendando, que ha recomendado este sinvergüenza. Yo que sé, Satisfactory ese. Qué asco, tío. Comprado sobre todo, lo mismo mentira, pero bueno, vamos a sí. Vamos a seguir con mi top de mierda, por favor. Sí, 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 por favor, sí. en el 2 Aero de Acrobat, que estaba solicitando en el chat y sabía que lo ibas a meter. Es que esto lo hemos hablado muchas veces que era la época aquella de vamos a hacer una mascotilla, un juego de plataformas con una mascotilla que nos saquemos de la manga y vamos a triunfar seguro. Pero si esto es una mierda, no te preocupes, hombre. Si es que mira la mascota, las plataformas y esto, perfecto, esto es una maravilla. Esto era, era un de coñazo. Era... Esto era Sunsoft. Y sacaron esto... a continuación. Sí, Acrobat 2, efectivamente. Esto era el, el típico juego de la típica compañía ya desaparecida. Que luego hay alguien siempre que dice, joder, ¿y qué fue de Sunsoft, tío? ¿Por qué pues desaparecería? Sí. Por esto. Por Ahí <laughs> lo tienes. Por mierdas okay. como esta, amigos. Mierdas como esta que todo el mundo se compró en su día. O sea, no todo el mundo, bueno. pero, pero las revistas era como, hostia, qué, qué publicidad y qué bien la ponen y tal. Y que yo creo que, claro, vieron esto y el 2 ya no se lo compró ni Dios, pues decían, no, no me pillas en otra. A mí no me pillas en otra. Así que muy bien, Nairo de Acrobat. Eh, vale, Descanso pero... Sí, eso sí te digo, Matizo, eh, la banda sonora muy bien, fuera de coña. Sí. sí. Top 70, a lo mejor, de al menos en uh, Super. Que era el el ah, rollo top, aquel claro. circo, ¿no? Eh, que mezclaba ahí... Depende del nivel, pero estaba bastante bien elaborado los temas y tal. ¿Y qué iba a decir, macho? Eso era una cosa... Ah, coño, sí, sí. Espero que se si ha metido este, haya metido Bubsy. Porque era peor. Efectivamente era peor. Pero no he querido meter porque era muy evidente, tío. Vale, vale, me, me parece claro, bien. bien. Es es que, sí, es que era evidente. Y También es, es verdad que, que, que Bubsy... Vale. A mí me era gustó. muy mal. Al final, la era... <laughs> cero oculto. ¿Cómo? A mí me gustó. A tomar no por. Lo culo. sabía, tío. Qué malo. A mí lo único que me gustó lo dicho, es cuando cogía los ovillos, que son ahí. Que es el... Me hacía muchas gracias, efecto de sonido. Y el resto era una auténtica mierda. O sea, tal sí. cual. Bueno, sí, en sí, pantallas has sí, sí. quedado muy bien. Era Es verdad, mierda, es verdad. Pero tenía, tenía como cuatro fotogramas de animación. En el... Es que era, era horroroso. Correcto. Pero bueno. Eh, venga, va. Número Vamos uno. Vamos con el primero. El primero es que. A ver, esto estaba claro. Eco de Dolphín, tío. O sea, eco de delfín es ya el verdad. juego que nadie pidió, que a nada, nadie claro. le gustó. Yo también. Es el, o sea, es el, es el antijuego. Es que, o sea, que, que hicieron una secuela, pero, pero, qué cojones tenéis. O sea, era, es, esto, era esto era, el horror, eco de Dolphín. Así que nada, ahí lo dejo. Que una maravilla. Mira esto, mira, mira el pulpo. Dale, este. ay, mira, mira. Pero mira qué tamaño tiene el pulpo. Mira el delfín y mira el pulpo. Que es como 40 veces más grande, pero ¿qué coño es esto? En fin. Vale, yo aquí matizo. El, este era un coñazo, de hecho está en mi lista y demás en, en Scoria, pero la versión de Dreamcast me relajaba, no sé por qué, me relajaba. <laughs> y este por lo menos la música estaba bien. Para ser mega digital estaba bien. ¿Compramos eso o no? El lo resto que tú era quieras. Un, el resto era una auténtica basura. Era una basura, era, era una basura. Un y tengo que hacer una mención especial porque hacer un top de 6 pues no tenía sentido. Y vamos a hacer una, una mención especial a ese gran clásico querido por Codito, todos sin ningún Codito. sentido, que es Froder. Froder. <laughs> sí, sí, yo no le he metido porque sabía que le iba a meter Lazarín, es estaba que esto, convencido. Qué asco, qué puto asco de Sí. Yo no le he metido por, por no ser de incidente, o sea, en serio. Al igual que, el, por ejemplo, no he puesto el, el ¿cómo se llama? El Bush 3D y tal, porque por no, ¿no? O sea, es demasiado evidente. Pero es que esto había que meterlo. Es correcto. que esto, este, o sea, esto es un juego que, si alguna vez un americano, un estadounidense critica nuestros gustos, los gustos europeos, los gustos españoles, le pones y dice: Bueno, vosotros os encanta esto. Y ya, esta, os, ya está. Os os esta puta mierda. Eh, o sea, no me quiero ni imaginar. Los cientos de miles de eh, personas que se sintieran estafadas jugando a esto en las recreativas, en plan, no, no, es una máquina nueva, que se acabó, mira qué guay, <laughs> qué estafa. O sea, esto era un horror, tío. Es que, joder, pero además no. en, en aquel año, esto ya lo hemos hablado, en el año que salió esto había juegos que molaban. <laughs> o sea, no es como sí, el Pong, joder. en plan, el Pong sí. es una mierda, pero es que no se podía hacer otra cosa, es lo que, es lo que había. Entonces, bueno, vale, pero cuando salió esto había juegos buenos, tío. No sí. sé quién se gastaría los dineros. Ah, no, no, a mí lo que más me jode es por qué tiene estatus de clásico y de la, de la polla. Esta auténtica basura. Este yo junto con... Sé, Ay, tengo que meter Mira, me acaba de una Es un por... poco, yo creo que es un poco como el, como el famoso Tupper este de, de Recreativa también, que es, que es un poco parecido, que es el, el rollo de ponerte en el sitio adecuado y tal. El Tupper sigue teniendo también estatus ahí de, de gran clásico y, es, lo sabemos que es, una y es una mierda. Basura. Es que es una puta mierda. Pero bueno, yo creo que es que no había otra cosa. Entonces es como... ¿Qué, ¿Qué tienen los recreativos esos? Pues, pues lo de siempre. El Frog, el Space Invaders, el Tapper. Joder, un clásico atemporal. Es Una puta ti, mierda. Efectivamente. Y hasta Muy aquí bien. será mi caca. Hasta Muy bien. Mi caca. A ver, Don Carlos. Vamos ahí. Pues yo tengo cuatro, pero dos ya me los me los robaron. Me, el God Simulator. Sí, una vergüenza. Hablaba antes, totalmente. Pero Simulator... Fíjate que Simulator, me gustan la... gusta los juegos raros y las tonterías. Malos, no toda... digo, los juegos malos, malos. Pero ¿Este no, chica... lo habíais, no lo habíais puesto en, en, el, en el top bueno también? ¿Cuál? <laughs> el, ¿El Gold Simulator este? ¿o no, yo creo que no, yo Nadie, nadie. A ver, siendo Carlos... Sí, sí, No, Es que podría haber sido perfectamente hecho. Sí, sí, por eso, por eso. Y el eco, el eco de Dolphin también lo tengo metido, es que me lo... siempre me pareció un rollazo, o sea, no, no entendía, además me pilló un poco pequeñín y como que no entendía yo la gracia. Nah, no te preocupes no, que no, no, no era una cuestión de, de, de mente adulta, es que no, eso no entendía nadie, ya está. Entonces los dos que me quedan, uno es el Crash Bandicoot, el primero, que Adiós. lo he metido. Ojo, pues que me parece que... cojones! Me parece, parece precisamente bien. lo que habéis dicho, que ya no tanto también por malo, que lo es, pero por sobrevalorado, me parece... Eso sí, yo para mí no parece, es malo, pero está sobrevalorado, claro, pero mucho. Me parece que eso, que, que había unas pretensiones, ¿no? Como de, de que Play necesitaba una mascota y de tener un juego también de plataformas 3D, aunque en realidad es un runner, más que un... Al menos el primero, sí. Eh, sí. no es muy plataforma. Qué buena definición. Y, pues sí. Y sí, después... Sí. Y bueno, con lo que ello conlleva, ¿no? Pasillo, 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 pasillo. Y después con una dificultad artificial. O sea, que. Correcto. que, que con unos colliders y unos hitboxes que eran la. la, la <laughs> sí. y, un lagazo, y un lagazo en el control. Que sí. era lo y lo y que habéis gaza, dicho sí. me ha sí. hecho muchas sí. gracias sí. cuando corría la cámara. Es que a mí siempre se me han dado como el culo. O sea, pero porque los odio. Y me acuerdo que en Uncharted 4 tienes un momento nostálgico en el que Nate, ¿no? Lo, lo juega. Sí, pero bueno, ahí va. Sabes, y me, me bueno, acuerdo que, que a mí, ya, ya, ya. Si no te digo que me enfadara, pero, pero que morí, o sea, creo que no me lo pasaron, o sea, no me dieron el logro <laughs> o algo, porque es que me da asco, o sea, es como, tío, no quiero correr hacia la cámara, o sea, y sin saber lo que me viene, me lo tengo que aprender de memoria y tengo que saltar que no, tío, que es horrible. Pero eso sí era muy bonito y técnicamente para hacer Play 1 estaba muy guay. Vale, sí, bueno, ya, ya he hecho el... Espérate. El, el... Es, que, es que lo que yo creo que lo va a decir Carlos también. Yo esa discusión, claro, yo era de 64 también, pero también. Y claro, eh, pero también tenía pues el tema Play, muy bien. Pero decías, tío, es que yo he llegado a discutir con gente que es que te defendía que era mejor que Mario 64. Y de coña, pero ni de coña, ni de coña. y donde no admitían discusión, es que gráficamente. Era mejor que Mario 64. Decías, o sea, pero tío, o sea, que es un puto que es un esa, gente, esa gente está ha claro. muerto de sobredosis o algo así. O sea, no tiene no, ningún no. sentido. Y te lo defienden a muerte nah. y no se bajan de esa. Y dices, pero no puedes caso. tener tan ni puta idea. Hombre, ya lo sé, pero nah. tan ni puta idea de nada. O sea, en general. Pues, recuerdo sí, recuerdo pero... que con el, con el tiempo vi el tercero. Y sí que me llamó la atención el hecho de que pues, cogías un cohete o no sé sí, qué. Y cambiaba mucho más el punto de vista y demás. Y me llamó la atención, pero no los he vuelto a tocar. Por eso os decía que si el, el último merece la pena, aunque no sí, te sí, llamen sí, los sí. primeros, pues. pues sí, sí, sí. Y como añadidura, pero un poco más, pues, eh, medio en broma, ¿no? Pero he metido el Super Monkey Ball <laughs> porque, porque aunque no me parece mal juego, eh, me parece muy mal. Que si vas a hacer un juego de un animal que va dentro de una bola, pues que no lo hagas de un hámster, de, de un ratón, ¿sabes? O sea, que me parece un poco feo, me parece intrusivo, por parte de los... Monos. Loco, tío, no, está una ofensa... Pe y perezoso <laughs> por parte de, de Sega o por parte de quien lo hiciera, creo que Sega, ¿no? Porque, que, madre porque, mía, tío, porque es mucho más fácil buena, animar un bípedo, ¿no? Entonces, por eso cogieron... Toshihiro el Nagoshi, ¿eh? Habéis visto el nombre, ¿no? Que acaba de aparecer en pantalla. Madre sí, señor. Mía, Toshihiro Nagoshi, el hombre naranja, tío. Correcto, Toshihiro. 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 el hombre cheto vale, el único japonés perezoso, que no, que no le apeteció pues animar un cuadrúpedo en vez de un bípedo, Pero eso, era más por la, por la coña. Otra ya, ya. Está loco, tío. Es un, es un puto loco. Tío. Igual, igual. Está y el... la... a ver ya el del pececito. El del pececito es asqueroso, sí, tío. Sí, sí, sí. Que era <laughs> lo mismo, <laughs> la copia. <laughs> lo <Claro, al quinto risa> no, no recomiendo a sí. todos, lo recomiendo a todos. Madre mía, tío. En fin. A ver, mi turno. Venga Rapidito. ahí. Rapidito. A tope. Eh, es intercambiable. Y mira, voy a dejar para la final. Lo digo control. El quinto lo voy a dejar para la final. Porque lo he pensado y digo, es que me da mucho asco, tío. Es así. <laughs> Empiezo, mira, he ido quitando. Pero porque se han ido repitiendo. Tenía Gex, como o, o, además homenaje a mi querido <laughs> Lazarín. El Gex, el, el 3D, ¿eh? porque primero va a dar. El Gex no que un, el 3D, un, 3D que no. Sí, asqueroso, un juego de mierda. Luego te <laughs> he dicho, ah, lo, lo voy a sustituir por Echo, la saga entera en general. La habéis pisado y tal Y he tenido que meter Dale eh, Control Joust Porque evidentemente También eh, A ver He quitado cosas <laughs> obvias Tipo Frogger Frogger 3D Bubsy Bubsy 3D Todas estas mierdas Que los conocemos todos A mí y me quedo A mí Joust Me gustó O sea yo lo probé en Atari 2600 Yo usé Era una auténtica mierda nah, Pero para, pero para, una más, mierda para ser un juego de Atari 2600 Estaba bastante guay Era sobre. una mierda de juego Con un control Asqueroso Con una idea Que te cagas y A mí tal. me gustaba La sí, idea. Me gustaban las mecánicas era ridículo, tío, es que lo estoy viendo, y es que era ridículo, eh, eh, lo recordaba todavía, incluso mejor de, lo de ay, cómo vuelan y tal. Esto es una auténtica mierda, es una vergüenza. Eh, lo, 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 era muy loco, loco pero, pero a, mí, a mí no me parecía malo. Para, para el hardware, para el momento en el que salió, no sé esto tenía, es tenía asco, joder, es que yo ver, lo jugué verdad. en Atari 2600 en Atari 2600 lo mejor que tenías era el de los dos boxeadores que se veían desde arriba sí, había así. Sí, sí. claro eso, eso <laughs> era, una, era una putísima mierda comparado con esto, que esto era la hostia a mí esto Pero me claro. parece una, una mierda y, con un, y me, me, me enfermaba cuando te dabas contra las estas y salía a rebotar me daba mucho asco bueno, en fin, que me da asco, ya está, y lo meto porque me sale del nabo bueno, <laughs> siguiente Venga. Eh, en ese, oh, joder es que que ha he hecho que decir. El siguiente voy a meter... Bueno, se me va, se me va a cabrear, pero da igual, control lo digo. Sonic, Verás. pero no Sonic todo en general, sino los malos, los Sonic especialmente malos, es decir, el Sonic, ¿cómo se llama? El Raiders ese que iba ahí como surfeando, el Sonic Boom que era una auténtica basura Sonic que boom. estaba rotísimo. Sonic Spinball, el, Sonic CS. El Sonic ese que, ¿cómo se llamaba? Que, creo que se llamaba Sonic tal cual, o Sonic de Hedgehog, o algo así, que el, el reseteo ese, el famoso del 2006, que era, un, sí. que era una mugre, pero total y absoluta. Yo ahí meto en todo, en todo ese conglomerado, meto a, a eso de Sonic, porque la han, han prostituido. O sea, es una, es una pena lo que han hecho con, con esta saga y tal. Porque yo insisto, a mí en los Sonic originales de, de Mega Drive y tal, no me, nunca me gustó el tema del control, hemos hablado mil veces, pero eran juegos gráficamente, da gusto verlo, la banda sonora la hostia, y el concepto de juego era bastante como decirlo, interesante y, y llamativo y original. Esto era una auténtica vergüenza que además tenía bugs por todas partes. Un diseño lamentable, un control asqueroso, en tal. En fin, meto todo el popurrí de mierda de Sonic y hay, hay, una, bastante, hay, una, hay, hay una cosa, hay una cosa que, me, que, que me viene ahora a la mente. Es como, eh, no o sea, después del primer Sonic, el, el, las mecánicas de juego y tal, es que no, o sea, era muy complicado extrapolarlo a un sistema más potente o a, un, a, un, a unas mecánicas más complicadas. ¿Por qué siguen intentándolo, tío? Yeah. No ha salido es, todo es, que no, es, no bueno. no es que no sé, pero es que no va a salir porque es que no tiene, o sea, no, no hay de dónde sacar. Sí, es que no. cambia, sí, sí se puede cambiándolo, Lázaro. Yo qué o sé, sea, sí, pero tienes unas, que hacer otro cosas. juego. Claro, o sea, es que sí. no... Yo opino, yo opino sí, así. Yo opino como tú. Pero yo defiendo a mí las dincas Teniendo en ya, cuenta cuando salió por el por el tal... impacto, por el impacto y eso, sí. yo sé sí que le defiendo, o sabes, porque era lo más, lo mejor que podía hacer. Porque Sonic también tenía eso. Cuando salió el primero era como la ultra locura, o sea, el ver claro. esa velocidad y tal, sí, 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 y sí. como que la saga volvió a impresionar técnicamente. Pero es verdad que después como juego, pues eso no era regulero. ¿no? Correcto. Pero, sí. En eso así. estamos de acuerdo, ¿no? Vale, vale. Siguiente. habéis mencionado antes el Airworld Gym, pues yo lo menciono, pero el 3D. Era de lo peor, Uf. o sea, Uf. La, Uf. de las peores mierdas que salieron. Yo, ¿no? yo le jugué en 64, creo, creo que también salió en PC, si no recuerdo mal, pero ya sabes que PC soy bastante ignorante, entonces me, me callo. Pero el 64 era un puto desastre, o sea, era un, era un desastre, no había por dónde cogerlo. O sea, sobre todo el tema de la cámara. O sea, había veces que es que no no podías no podías controlar al puto personaje este de mierda. O sea, era malo de por, o sea, en general. O sea, las texturas, el control, la, la música, el diseño de niveles era una, una auténtica mierda y tal, bueno, bueno, bueno. Era un conglomerado de, pues, un estiércol, lo que viene a ser estiércol, pero ahí, a, a lo bestia. No sé si le probasteis. Yo recomiendo que lo probéis porque era muy, 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 sí. muy, muy malo. No, no muy quiero malo. sufrir no. más. No, no quiero sufrir más. Lo volví claro. a jugar. Eh, a jugar. Eh, lo probé, dos segundos empecé, digo, bueno, a ver, ahora que se ve mejor y tal, no, era, era igual de malo, era, era terrible. Era, sí, sí, era, era horroroso. Y lo de la cámara te dieron un horror. O sea, es que tenías que estar corrigiendo la torrata haciendo que las pelotas. Bueno, en fin, un puto desastre. En fin, siguiente. Este es un poco nicho, pero lo quiero meter porque me da O sea, me parece repugnante la estética que tenía Claymates. Es neta oh. meter Clayfighter y como no he podido, porque le tengo una manía a ese juego que Yo... te cagas y tal. ¿Qué pasa? Claymates. ¿Qué pasa? ¿Animales de arcilla? As ¿Qué pasa? animales? Eran animales de arcilla as asqueroso, el Claymates. O sea, ta, 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 bueno, cual. venga, vale. Sí, sí, eran animalitos. Con la técnica Claymation que le daban un bombo ahí de la hostia, y me parecía asquerosa. O sea, sí, que una eran cosas stop motion. Muy malo. Pellejero. Y... Sí, 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 sí. En fin. Y ya te digo, te, te, te podías transformar ahí en animalejos y demás. Y era una, era una cosa, tío, esto, madre mía. Aún así era peor Clay Fighter, pero como no he encontrado, es, me ha pasado como con otro juego la manera No sí, me me había, con había, había mucho planía. animal, claro. Entonces, pues he, he dicho, pues nada, meto aquí a, a esto y ya está. Eh, lamentable, lamentable. Pobre, y mega y, mierda, era. Des, era despreciable. Ojo, Uf, que es que esto ya. es de súper. Con lo que había súper sí. en plataformas. Eh. Ojo, cuidado. Que si te dice que esto es de Master System o Inés, pues dices, pues, 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 quizá, ¿eh? Cuela, ¿eh? Madre mía. En fin. Uf, qué horror. Y para terminar, vamos. En la cumbre de la cochambre, en la cumbre de la, de la auténtica <laughs> mierda que más puedo odiar, parapa de rapez. No puedo faltar. ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué, ¡Qué hijo de puta! ¡Qué, qué puto asco! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Qué de puto bicho! ¡Asco Mueve de estética! Mía, ¡Asco de música! ¡Asco de, de todo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira el vídeo! ¡Esto es asqueroso! ¡Nos no puede gustar esto! ¡Mira, mira, mira! ¡La mira mira la cara de pan! ¡No sé dibujar! Y como no sé dibujar, pongo un gato con mocos, ahí, Con todas las animaciones, tal, igual. Y luego le pongo así un personaje como que mora, que soy sí, rapero, que estoy sí, en la moda y tal. ¡Esto, es, una, esto es, una, es un bochorno! ¡Esto es una auténtica mierda ¡Qué pedazo tío. de cabrón! Yo, me cabrón, y y morir. Yo no me bajo del, del barco. Esto es el más asqueroso y si más sobrevalorado. Mira el cebolla, el, el hombre de cebolla. Pero, es asqueroso, <laughs> tío. Asqueroso, tío. Mira, o sea, la, las las ondas de olor, de sale, <laughs> Repugnante. Kick, repugnante y asqueroso. Esto era una este. maravilla, tío. Esto era una maravilla, pero. Y, no, no sé. y ojo, y, la, este vanguardia, todo... la vanguardia en el mundo de los videojuegos no. No, no, no lo entiendes. Es que no y por cierto, y por cierto, no he metido cómo se llama, eh, pon pon patapón porque no he encontrado la manera <laughs> también Dios. de meterlo, pero lo he en el mucho, mismo A claro, mi patapón me parece bastante más mierda que para para para. Para, ah, es... para que te hagas una idea, están en el mismo saco de No. De pero vamos Esa a ver. mierda, pero de esta que, que, que huele como a azufre, o sea, asqueroso. Pues, pero no igual. bueno, da igual, da igual, no, vamos a entrar, no voy a entrar en este, en este debate. Yo me recuerdo una no época guay con Loco lo y cosas así. Porque, eh, no sé pero si vamos ojo, a ver, es que, Palapa, también, ¿eh? es que Palapa salió. Eh, no, pues, claro. No sé, como 10 por, años antes. Eh, sí, a ver. A ver. Yo era por patapón, por patapón. Es que. Pom, pom, pa... Qué asco. Bueno, en fin, quita esto ya. <laughs> le, le, ¿A quién le toca? ¿El último, no? Bueno, Me toca bien, mía, a Oreal. Bien, bien. Ya ha quitado eso. Sí, que es no real. puedo soportar a parapa más de, no sé, dos minutos seguidos porque vomito. En fin, tu turno. Qué cabrón. Pues macho. mi top tiene cuatro. Uno es una trampa porque ya es la tradición. Hombre, claro. <laughs> no es demasiada trampa, pero bueno. Ya El, número, cua El número cuatro, Animorphs. Animorphs. Los de. Parecidos. Esto es una adaptación, un juego de una serie de novelas que para Adiós. juveniles. Por lo visto anda? anda el perro, tío? ¿Qué es esto Control, tío? a hacer un poquito. Son ¿De esto? Un Son chavales que se pueden transformar en animales y esa es la premisa. Y es un juego de plataformas eh, horrendo, como podéis ver. Madre y mía, que mía. cuando se encuentra con un enemigo se transforma y la transformación es lamentable. Que, llegue, que eh, llegue la transformación. ¿Qué es esto, a ver, tío. Esto. Uf. es que dime, este, este no le conoce. Ay, ay. Es que a mí me suena, pero no, esto, esto pero no recuerdo a mí el, el nombre, pero, sí. Sí, me suena el nombre, pero no el juego. Sí, sí, o sea, no... me, pasa, me pasa, igual. Esto es el, pero esto yo es no he jugado esto en mi vida. ¿De es es, de play ¿no? este ¿De es ¿De el último este? juego es de PCX, Total, ¿no? Sí. Adiós. Que me me hace, hace así, da hostias el perrete, tío, de te da la tollina. ¿eh? Al oro, lo... al oro, al oro a, la, a la animación del... Ay, ay, ay. A las de Puten, tío. Toma, pum. Saca ¿no? como un poquito de sal encima, un poquito de caspa está. y se transforma. Y ahora un señor. Y ahora un perro. El estudio que carga... hizo Twisted Metal. Pues, este fue el último juego que hicieron. Bueno, me extraña. Lo, lo, que me extraña, lo que me extraña es que tuvieran dinero para hacer algo después de Twisted Metal. Ya te Porque digo. De menuda puta basura también. Correcto. Así que ponzoña fresca, os traigo. Twisted Metal es esto. Madre mía. Lo no, metí no, yo en madre. el top. No. En el top de los juegos de coche he metido Twisted Metal. Me suena. Claro. No. sí, es que, sí <laughs> es. eres un puto sinvergüenza. Es el peor sinvergüenza que recuerdo haciendo tops. Eres el Coreal y ya es decir. O sea, ya es decir. ¿eh? Pero que, o sea, ¿qué es esa mierda que ataca? ¿Es un peine, tío? Sí, viene así? Es que ¿Cómo? yo lo veo muy pequeño y no lo es sé, una, tío. Es una peineta, tío, de vea de... cómo se transforma flop. Anda, tío, me encanta. Me encanta lo hace con las patas y luego hace Zaska, ostión. Qué maravilla, Ojalá, tío. Vaya. Al nivel de Okami, eh, por ahí. Joder, <laughs> su, su, su asco, <laughs> el za, es sí, sí. Es el Zaski, Zaski zask, Siberiano, eh, tío. Porque te pega Ay. así. Zaski. <laughs> Perdón. Oh, eso no estaba tío. mal, eh. Cuidado, eso no estaba mal. Ay, no, no habéis prestado atención, pero... pero Voy al 3. El a 3 ver. es un poquito trampa, pero salen animales. Total. Venga, total. Y además es de Ness. Bible Adventures. De Adiós. Nets. Quedan tres juegos en uno, a cuál peor. Y en este tienes a Noé metiendo animalejos en el arca. Mira Ostras. ahí cómo, cómo salta. El Noé que Madre está contrahecho, mía. que parece que lo han prensado. Y mira cómo coge la cabritilla. Y... ¿Me recuerda, me recuerda el Sonson. Está es, bueno. es malo que es Sonson son of a Beach, tío. Joder. Pobre. Madre mía. Este, me lo, este le jugó hace relativamente poco porque no le conocía y le estuve dando y madre mía, tío. Pero... Te, te encantó, ¿no? Este... No, pero no, no le puedo meter porque lo primero es un poco trampa, hablando de todo un poco. Y lo segundo porque no... Como es demasiado reciente, el juego reciente no está metido dentro de mi ser. Entonces no, no me parece. O sea, no. Pero vamos, que telita para dinero, está auténtica basura, ¿eh? La, la, la para para hacer es... un juego bíblico, si hacemos un top de juegos bíblicos, lo mismo estaría en el top bueno. Y no lo... Hombre, joder. No. O sea, no desideas. No des sí, eso te iba a decir. No, no desideas, tío. Madre, madre mía. mía. Pero, que se, pero que son vacas. O sea, son vacas. Sí, sí. ¡Ay, que sé. las apilan! Son mini vacas tío. Es el Burger sí, sí. Time. Ay, mira cómo se suben! Es el precursor de Burger Time. Está, está antes de hacer el filete de está, carne. Está, está, mía, el no es. Está, tiene unos cuadritos. No, madre mía. Tío. Vamos. Qué fuerza tiene, cabrón. Mira. Madre una mía. vaca para adentro. Otra. Y venga, tres. Chimpul. Venga. Qué maravilla, tío. Y con esto ya, ya es suficiente. Sí, sí, por, por favor. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, voy al 2, esto seguro que no lo conocéis. Este juego tiene el honor de ser lo último que sacaron de PlayStation. O sea, el último juego editado. Y mm. es increíble de esto. Morhun X. ¿Qué cojones es Más eso? conocido como Crazy Chicken. Hostia, esto es una franquicia es que es este, ale... Esto es una franquicia alemana. Que tiene 30 juegos y que por lo visto allí ha vendidas puertas. Para Qué que veáis tía. luego los lo vecinos que tenemos. Sí, sí, es... Eh. mover la crucetita y, y darle y, a los pollos. Y, y matar, ¿no? Y matar a, al, a los polletes. Qué bien. Oye, muy sí, bien. sí, el protagonista es un pollo que, que no tiene ningún problema con que mates a los compañeros. Perfecto. Es una mierda. Pero eso o sea, que es siquiera... eso, pero eso que es, tío. Pues ni siquiera haciéndolo en flash lo puedes hacer peor. Mm. Yo te iba Pero, a decir, yo creo que es eso, tío. Pues esto te pones a investigar y en Alemania ha vendido mmm, a expuertas, tiene de los 30 juegos que os he dicho, merchandising, una serie el en pollo de... Ahí. <laughs> Madre, lo mismo el lore de, de, por detrás. El lore del pollo. <laughs> uh, de hecho. Madre. Eh, mía, yo creo que iba a pelo. Ya ni se molestaron en hacer la cosa O sea, que no se podía jugar no, a. No, o sea, iba a a pelo con Ni rata ni Ten, nada. Ten sí. en cuenta que había, que había scroll, con lo cual. Sí. Ahí no. Puf. Muy Uy, bien. Es. O sea, yo no sé. No... Peor que esto, complicado. Maravilloso. Eh. O sea, Maravilloso. No, no sé qué decir. No, no sé si bueno o malo. Me he quedado ahí como. ¿Y qué, qué puede haber peor que esto? <laughs> eh, más o menos me no habéis hecho el, el spoiler, pero he escogido otro título: Frogger The Great Quest. Vamos, también, Telita. Es que este muchacho. Es que bueno, yo le conozco Un pseudo, y... un pseudo Mario 64. Mira bueno. ahí, yo la verrocal con alas. Mario 44, es tío. Madre mía. Sí. Madre 44 mía, euros lo que se gastaron en hacerlo. <laughs> es que, qué horror, tú, fíjate tío. qué cosa tan horrenda. Hay que reconocerle un mérito es que sublima todo lo malo del personaje y lo tiene concentrado en un juego como es esto qué maravilla y a los borros de lada la sí, es que... sí es que esto era una cosa tío yo no lo he metido porque porque me parecía demasiado evidente chaval qué maravilla tío poder ser el era... lugar del pobre el pobre chaval al que le regalasen esta mierda para play 2 <laughs> madre mía le jodía además Hostia. sí vale, sí vale. ¿En serio la Play 2? Sí, es la <laughs> mejor. Ahí le tienes. Hostia, chaval. El Froger, tío. Como Madre. diría Marcos. Es que esto. El Froger. El Froger. Madre mía, eh. Horror. Muy bien, horrorcito, muy mierda, bien. Mierda muy rica, eh. Joder, sí. chaval. Muy bien, Madre muy bien. Mía. Oye, pues. Madre del amor. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría. Yo estoy al borde de la muerte, ¿eh? Llevamos cuatro horas aquí. Estoy. estoy mi alma ha abandonado mi cuerpo ya, tío. Sí, yo necesito dieta mediterránea y ver a mi gatito. Es que no Joder, sé cómo, yo tengo, cómo o sea, cambiar. estoy sin voz ya, tío. Joder, yo, yo llevo no sin pues, voz tío. desde el principio del programa. No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Madre sí, Dios, Madre mía. Madre de Dios. Qué grande, ¿eh? Pues nada, oye, bueno, muy bien. De los mejores tops que recuerdo en Nefasto. Sobre no, sí, todo por sí. gracias a, a la ayuda del, del maestro. Porque, pues Se hizo famoso por el M30 Simulator, pero en este está lucido ya. Como a ver, de a claro. Está Madre a tope. A verdad. tope ahí con. Encantado, con, encantado. Incluso con... gracias sí, con Amo. el vampiro ese Amo. inverso, no sé qué, no sé cómo se llama. Sí, bueno, sí, pero, pero, vampiro... pero los vampiros no son personas, no son, son animales. ¿no? No, no, bueno, la, le, molesta los los sol, ¿eh? le molesta el sol y. Qué asco, tío. En fin. Pues nada, que... Vale. Un placer, ¿no? Sí, un placer. Sí, sí. Muchas gracias por aguantarnos ahí no sé cuánto tiempo llevamos pegados un rato, ¿eh? Aquí. Ni se sabe. De, de bueno. de nada. Aunque <laughs> de de okay, yo Os aguanto más, a ver. Mira, es a verdad. Mío. A ver. Mira, voy a poner para que veáis la gatita. ¿Gatita? Bonita. Sí. <laughs> gatita guapa. La mío por ahí. No sé la tenéis. En fin, ¿cómo es que me han ordenado? Hablándote un poco, por cierto, va a flotar. <laughs> <laughs> que vamos a la dieta mediterránea que la semana Eso que es. viene en un principio más no y ya veremos lo de los Extraño. gameplay y esa a cosas, ver qué ya lo veremos Eso vale es. con Dios hala Dios chavales chao, Adiós, chao.